taladro. Te ríes, ¿no, papá? Te ríes, ¿qué era de aquí? Dilo, dilo. No lo decimos. Dilo. No, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Chiringuito Live. A la emoción del fútbol en directo. Mira qué pedazo estadio, Juanma. Mira lo que hay en mitad del Paseo de la Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu. Escenario del partido que puede decidir la liga, sí o no. ¿Qué tal, Juanma Rodríguez? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. He reflexionado mucho acerca de este partido. No te preocupes. Y luego ya tal, porque tenemos que dar las alineaciones. No te preocupes. Pero yo creo que efectivamente, si el Madrid gana hoy aquí al Girona, equipo de Gerona, se pone a 5 puntos y yo creo que media liga tiene en el bolsillo, efectivamente. Sí. Creo que sí. La respuesta a tu pregunta es sí. Creo que si hoy gana el Real Madrid, sentencia a la liga. Bueno, qué pues, bonito el Bernabéu, por Dios. Precioso. Qué bonito. Después de esta impresionante. Gracias. E inolvidable entrada. Gracias. De Juanma Rodríguez. Muy por encima de la tristísima entrada que tuviste el otro día. De la media. En el Chiringuito y de la media habitual. Vamos con la formación del Real Madrid y ahora comentamos, ¿eh? Ahora comentamos el jaleo en el que se ha metido el Madrid estas últimas fechas con relación al tema de los centrales de la defensa. Porque esto no nos lo esperábamos ninguno. Ya está. No nos lo esperábamos ninguno. Sí, Jorge y Javi, claro. Jorge y Javi, Juanma Rodríguez y Alfredo Duro. ¿Eh? Jorge, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero vamos, que no te importa que yo siga con el tema pensado, ¿no? André Nunin va a estar en la portería del Real Madrid con Lucas Vázquez, lateral derecho, con Mendy en el lateral izquierdo, Dani Carvajal y Tchouaméni como centrales, porque está lesionado Rüdiger y también está lesionado Nacho. Para dos semanas, ¿eh? Se pierde también en la Champions, ¿eh? El martes contra el Leipzig. Hola. Fede Valverde con Toni Kroos y Camavinga en el medio campo. Jude Bellingham en el enganche, la punta del ataque del Real Madrid con Rodrigo Goes y Vinicius Junior. Esta es la situación. Nacho y Rüdiger lesionados. Evidentemente se unen a las lesiones de Militao y de David Alaba, con lo cual Lucas Vázquez vuelve a jugar de lateral derecho, Dani Carvajal vuelve a jugar de central y menos mal que Tchouaméni estaba activo, no ha tenido ningún constipado y no ha tenido nada, y Tchouaméni deja su posición en el medio campo para que entre Camavinga y él juega de central. Creo que en algún momento posiblemente Ancelotti pudiera haber tirado de la baza de Mendy, no lo sé, y haber colocado a Fran García, pero lo que te digo, Juanma, es que esto el Real Madrid no debería habérselo permitido por el simple hecho de no mover fichas. Quiero decirte que hoy juegas contra el Girona, te juegas media liga. Vamos ya. Pero, y juegas contra el Leipzig y cuidado. Pues ahora vamos a hablar de ¿Vamos esto. ¿Vamos ya o saludas primero? Yo le saludo al personal y vamos ya, que tengo ganas con todo esto porque de algo tendrás que decir, evidentemente. Tengo que ¿no? decir muchas cosas sobre esto. ¿En mi línea? En tu línea sí. Vamos, yo ya te digo que creo que el Madrid tendría que haber fichado. Al 80% en tu línea. Javi Balboa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Javi. Muteado. No estoy muteado. Ahora está bien, Javi. Pablo. Mítico, Balboa. Sí, era Pablo. Era Pablo. Pablo que tiene que mutear es a Jorge, que lo puso por todos lados. Claro, mutea a Jorge y dale bola mítico a Javi Balboa. Mítico Balboa. Bueno, Javi, estábamos hablando, Juanma y yo, de no sé si en media liga, si en liga entera, de la situación en la que el Real Madrid afronta este partido en defensa. A mí me da muy mala espina esto que el Real Madrid ha tenido que afrontar en las últimas horas, las últimas fechas. Me da mala espina porque esto se te puede caer en cualquier momento encima. Esto te puede pasar una seria factura. Tú me dirás. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo que no es la mejor manera de afrontar el partido más importante de la liga, seguramente. Sin centrales,
pues debido a las lesiones, que evidentemente los jugadores no tienen culpa, pero bueno, yo creo que se podía haber planificado de otra manera, ¿no? Porque al final confiar en poder tirar de Rüdiger y de Nacho sin tener a Militao, sin tener a Alaba, esperando que no se lesionen con la cantidad de partidos y acumulamiento de minutos que llevan durante la temporada, aunque sean 2-3 días o 2 semanas, como va a pasar en estos casos, pero yo creo que no es lo ideal, ¿no? Yo creo que no es lo ideal. Creo que mínimo algún jugador de la cantidad tendría que estar, ya que no se ha fichado ningún central en el mercado de invierno. Pero bueno, es lo que hay. Ancelotti tampoco confía mucho en lo que tiene abajo y esperemos que le salga bien. Bueno, esperemos. A ver ahora el partido, qué sentencia también va dictando, ¿eh? Porque el Girona arriba tiene gente muy rápida. Girona arriba tiene gente bastante resolutiva, la pareja ucraniana con Sigankov y Dobby, que la velocidad de Sabio, aparte de esas características de buen regateador del brasileño, de Sabio, pero bueno, lo iremos comentando durante el partido. Pablo, tú me dirás si puedo ir a por Jorge D'Alessandro o estamos en ello. Aprovecho. Decía que estoy al 80% de acuerdo contigo. El 20%, que a lo mejor estoy de acuerdo al 100%, ahora me lo dirás tú, es decir, ese 20% se lo dejo, ese resto del 20% se lo dejo al hecho de que es verdad que el Real Madrid ha tenido la peor de las suertes. Es decir, no se puede tener peor fortuna que la que ha tenido el Real Madrid. ¿Estoy de acuerdo? No encojas los hombros porque estoy de acuerdo. Que no ha sido todo de seguido. Efectivamente. Pero que es muy mala suerte. La mala suerte también se prevé. La mala suerte también se planifica. Para eso hay varios jugadores en una misma posición. Pero claro, se te lesiona Militao. Se te lesiona David Alaba. Se te lesiona el otro día. Se te lesiona Tchouaméni, hace una cosa que no debió hacer. Ahora se te lesiona Nacho. Cae Rüdiger. Es decir, no se puede tener peor suerte que la que está teniendo el Real Madrid. ¿Vale? No se puede tener peor suerte. Decía, me parece que era Javi ahora, el partido más importante de la temporada, o no. No lo sé, a lo mejor el partido más importante de la temporada era... De la Liga, sí, de verdad. A lo mejor el partido más importante de la Liga era el del Atlético de Madrid, ¿entiendes? Y ahí, pues, errores arbitrales muy groseros nos impidieron que el Real Madrid se llevara los 3 puntos. Pero evidentemente... Ese programa ya lo hicimos. Aparte del Atlético de Madrid, creo que tú entiendes que no es rival para ganar la Liga, aunque tuviese ganado el partido. Pero era comentario a propósito de lo que tú habías dicho, porque son 3 puntos al final. Pero yo no creo, sinceramente, que el Girona sea candidato al título. Sinceramente, sigo sin creerlo. Pero es verdad que este equipo va y va y va y va y va. Y entonces, mi reflexión a propósito de lo que tiene que hacer el Real Madrid. Yo me fío de Dani Carvajal, aunque no sea su posición natural, por supuesto. No me fío nada de Tchouaméni. Luego, el partido me quitará la razón. Me fío de Dani Carvajal por su experiencia, porque es un gladiador, porque sabe lo que tiene que hacer, tiene oficio. No me fío para nada de Aurelien Tchouaméni. No me fío, lo siento mucho. Pero mi reflexión es, y me gusta que estén tanto Javi como Jorge, por supuesto como tú, que saben mucho de fútbol, es que si el problema lo tienes atrás, lo que tiene que hacer el Madrid es atacar. Es decir, el Madrid tiene que ser el Girona. Yo he visto al Girona, el Girona no para, ¿eh? El Girona no levanta el pie del acelerador. Va y va y va y va. Y tú decías, hablabas de lo potente que es el Girona arriba. El Madrid tiene que aprovecharse de lo potente que es el Real Madrid arriba. Como el Madrid no salga con tensión, como el Madrid no salga, que hemos visto partidos del Madrid en esa dirección, con la certeza de que este partido se tiene que ganar, el Madrid hoy va a sufrir, porque es como ese boxeador que tiene la ceja abierta. Tú eres rival de ese boxeador y ¿dónde le golpeas? Si puedo, en la ceja. ¡En la ceja! Pues el otro día el Atlético de Madrid, ¿dónde golpeaba? En la ceja. Y hoy el Girona, no me cabe la menor duda, porque Michel es un entrenador listo, va a golpearle en la ceja al Madrid. Bueno, eso es lo que... hemos escuchado a Juanma Rodríguez. No sé, eso de decir que el Girona no es candidato al título a estas alturas de la competición, 23 jornadas después, está a 2 puntos del Real Madrid. El Madrid es líder con 58, el Girona tiene 56, hoy juega en el Bernabéu. Si gana el líder, ya me contarás, si no es el Girona candidato al título, pues lo será la agrupación deportiva Alcorcón, pero me lo tendrías que explicar. Si el Girona no es candidato al título, si gana, estando a 2 puntos del Madrid... yo creo que el Girona no va a ganar la Liga. Es un territorio de suposiciones, Juanma. Correcto, bueno. No, es como la tuya. Que dice, si hoy gana el Bernabéu, bueno, pues vamos a ver si gana o no gana. Real Madrid 58, Girona 56, eso es indiscutible. Es un hecho matemático, pero yo no creo que el Girona vaya a ganar la Liga. Pero eso es diferente. Bueno, maestro Jorge D'Alessandro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, Jorge.
Hola, un placer, un placer. Un placer, siempre. Profesor, maestro. Para mí es bueno, cuéntame, cuéntame el partido, lo que te pide y lo que crees que te va a dar. A mí el partido, estaba buscando notas y para mí es un partido abierto, un partido de ataque. La exigencia de ayudas permanentes va a ser clave, pero sobre todo al Madrid, que no está acostumbrado a retornar. ¿Por qué? Porque ellos atacan, prácticamente defienden con dos. Ellos defienden con dos, Eric y hoy Juanpe. El resto atacan. Miguel por izquierda, Couto se mueve, hoy juegan con Portu y tres delanteros. Así que realmente ante esta propuesta atrevida, desenfadada, como la quieras llamar, hoy exige un retorno útil fundamentalmente de Vinicius y Rodrigo. Tienen que trabajar, hoy tienen que trabajar todos. Si el equipo hoy, el Madrid, no actúa como un equipo armónico en el trabajo, diríamos, global de esfuerzo físico, va a tener problemas. A sufrir. Porque en el medio campo ellos van a tener más líneas de pase, van a llegar tarde y te van a enfrentar directamente al Unin. Yo no hablo de la debilidad de Carvajal y Tchouaméni. Tic-tac. No entro en esa posibilidad, tic-tac, porque creo que aún Carvajal tic-tac y Tchouaméni son mejores que Eric García y que Juanpe. Mira lo que me atrevo a decirte. Es decir, a línea de dos. Yo creo que son mejores, pero yo creo que está en el contexto y la filosofía de juego. Hoy, con la presencia de Portu, todavía mucho más dinámico, que va a tirar a Camavinga a ambos flancos porque es el que otorga la superioridad, ellos vienen decididamente a atacarte. Evidentemente, el Madrid hoy va a tener que jugarle con todo su poderío ofensivo. Eso es. Para doblegarlos. Eso es. Nada más, aquí no hay otra voz. Estoy muy de acuerdo contigo. Como dirían en el barrio, el que más pueda capador. Eso es, estoy vale, totalmente... Yo creo que es la clave. Jorge, entonces coincides con la reflexión mía, digo, el Madrid tiene problemas. Sí, yo te escuché. Yo lo único que no estaba de acuerdo es en el apartado de los centrales. A mí me parece negligencia por parte de Florentino Pérez. No. Y esa soberbia coincido que ha tenido el entrenador. Coincido. Aquí no se puede decir, en mi equipo, por ser el Madrid... El entrenador, no, Jorge, habría que saber lo que el entrenador pensaba de esto. Yo creo que el entrenador habría estado mucho más cómodo con un fichaje de un central. Claro. Estoy convencidísimo, obvio. Vamos, no me quita nadie esa idea. Que Ancelotti le dices, oye, ¿te apañas con lo que tienes o traemos un central? Te digo yo que trae un central. Pero ha tragado. No, perdóname. No, yo mantengo el mismo criterio que mantuve en el Chiringuito. Si un club te dice que no hay fichaje, eso no es tragar. Tragar es que te impongan una cosa. ¿Eres entrenador? ¿Te dice que no firmas? No te firma ningún jugador, que a veces te vas. No me voy, pero estoy todo el día machacando. No es eso. Estoy en un foro. Escúchame una cosa. ¿Qué pasa el 31 de enero? ¿Cómo? Ficharlo porque hay que prever lo que va a pasar en febrero. Pero que tu jefe es un profesional. Que tu jefe te está diciendo que no. Si yo te entiendo lo que tú quieres decir, Jorge, y yo creo que estamos de acuerdo que el Madrid tenía que firmar a alguien. Pero por mucho que quiera hacer a Ancelotti, no se le pone la pasta a ese club. ¿Ese club te está diciendo que no? Bueno, entonces hablemos de Florentino, que se ha equivocado Florentino. No, hay que hablar de Florentino. Hay que situarse. Vamos a ver, la planificación... Aquí hay que tragar. La planificación... Hay que tragar, entonces. No es tragar. Vamos a ver, no es tragar. No, pero es que el verbo... Pero vamos a ver, Jorge, ¿estamos de acuerdo? Que no es tragar, que es además una cosa muy despectiva. Claro. Y yo sé perfectamente lo que significa tragar en el fútbol. Igual que tú, yo también sé lo que es tragar. Yo sé que tragar y mañana ¿Sabes por qué lo defiendo? ¿Sabes por qué lo soy sé? Siempre por lo mismo fiesta, que tú. Yo. Porque yo he tenido que tragar también. Porque yo he tenido que tragar. Y tú, aunque no me lo reconozcas, también has tragado. ¿En dónde he tragado yo? En algún momento seguro. No, pero es que el ver... Jorge, por pero favor. Pero esto era tan evidente. Jorge. Esto era tan evidente, Jorge. Que iba, podía suceder. Jorge. Vamos al partido. Yo estoy de acuerdo contigo, pero te estoy... Vamos a divertirnos. Estamos todos de acuerdo. Te estoy diciendo... Me quiero divertir. Claro. Te estoy diciendo que el verbo tragar... Lo que pasa es que no es fácil que tú escuches... Bueno, otorgar. El verbo otorgar. Otorgar. Es que estoy de acuerdo contigo. Otorgar. Vamos a dejarlo en otorgar. Otorgamos. El término tragar, lo quito. El verbo tragar en fútbol es muy, muy duro, muy fuerte, muy despectivo, muy agresivo. Y tragar, yo entiendo que es otra cosa muy diferente a la que ha habido ahora. Pero ¿sabes lo que pasa? Hasta ahí porque voy con la alineación del Girona, que vámonos. No me vais a impedir que la dé. Bueno, el Girona, un cambio ahí de última hora, ¿no? Con relación a lo que seguramente teníamos previsto, pero va a jugar con Paulo Gazzariga a la portería. Juega en el lateral derecho Jan Couto.
el brasileño de Curitiba, Jan Couto, como lateral derecho. Por la izquierda, Miguel Gutiérrez, el jugador de la cantera del Real Madrid, también del Getafe. Marcadores en el eje de la zaga, Eric García y Juanpe. Atención, que en el medio campo, Alex García, el medio centro, va a estar con Iván Martín. Con Iván Martín y con Portu. Claro. Con Iván Martín y con Portu. Claro, es que me he hecho aquí. Doble pivote. Iván Martín y con Portu. Y arriba Sigankov, claro, con Dovic y Sabio. Y Sabio, ¿eh? el otro brasileño. No, es que es un, bueno, es un, te digo una cosa. Es un tridente. Es una alineación la de Mitchell, muy graciosa. Y te digo, o sea, Mitchell, yo cuando he visto la alineación, cuando he visto ese cambio de última hora con la presencia de Portu, que a Jan Couto le colocan en el lateral derecho y tal, digo, pues viene a ganar, ya no, está, no, viene a ganar. No, no. O sea, Mitchell viene a ganar. Viene a ganar. Javi, ¿qué te parece? ¿Que viene a ganar o que viene a saludar aquí a sus amiguetes de Madrid? Yo creo que viene totalmente a ganar, yo creo que viene totalmente a darlo todo porque es una oportunidad única y si pierde no pasa absolutamente nada porque se entiende que el Real Madrid es superior y que el Real Madrid está jugando en casa y se está jugando a la Liga y no pasa absolutamente nada. Perfecto, Javier, lo bueno, perfecto. Lo bueno que yo creo que él viene con una propuesta atractiva, como viene haciendo durante toda la Liga, una apuesta ofensiva, y si luego pierdes, pues bueno, oye, esto es fútbol y no pasa absolutamente nada, pero ¿qué tiene que perder? Lo raro sería que viniese a encerrarse todos atrás, dos líneas de cinco y esperar alguna contra, ¿no? No saben, Javier. No saben. Tiene que jugarle de tú a tú y a ver qué pasa. Porque allí, de hecho, y ya os dejo. En los primeros 10 minutos no la meten por 10 centímetros. Sufrió el Madrid. En los primeros 10 minutos se puede haber puesto 0. Es que lo que no puedes hacer, decía Jorge, estoy totalmente de acuerdo, es que no saben. Es que lo que no puedes hacer es, por ejemplo, Jorge, Javi, Alfredo, cambiar tu propuesta para venir al Bernabéu, que era lo que hacía, por ejemplo, Johan Cruyff cuando entrenaba al Barça. Sí. Claro, tú hacías una propuesta y luego venías al Bernabéu y decías, voy a cambiarla. Porque luego los futbolistas, tú sabes, Jorge, que has sido entrenador y eres entrenador, los futbolistas no te creen, dicen, vamos a ver, joder. No, o sea, venimos aquí y... Es un win-win para el Girona hoy. El Girona no tiene nada que perder, lo decía Javi ahora. El Girona, si pierde hoy, es que es lo normal. Es un win-win para el Girona. No sé lo que va a pasar en el partido. Pero a Mitchell... Alfredo, Alfredo. Espera un segundo. Al entrenador del Girona, lo único que le puedo dar ahora de entrada es la enhorabuena porque viene, efectivamente, viene a por el partido. Viene a decir que con el Girona... tiene la posibilidad de cumplir un sueño, claro, y va por él, claro, que es ser campeón de Liga. Es un partido, es una oportunidad histórica y no valen medias tintas. Claro. Un entrenador hecho y derecho hoy tiene que hacer lo que hace Mitchell. Si me mete 5 el Madrid, cojonudo, me ha metido 5. Pero en el campo voy a por él. Ahora. En el campo voy a por él. Porque ahora va a por él. Ahora, y ahora os digo una cosa y ya os dejo, Jorge. Quiero decir esto. Y ahora os digo una cosa. Y a mí me parece fenomenal. Y el Girona tiene un equipo increíble. Esta temporada está... porque habrá que ver la siguiente como... ¿Qué pasa? A lo mejor pasa con lo mismo que con el Leicester, que era equipo ganador... No lo sabemos. De una Premier. No lo sabemos. De una Premier y luego desaparecido. ¿Vale? Pero... el Girona, equipazo. Y ahora te digo yo una cosa. Y ahora es el momento que digan los jugadores del Madrid. Y yo soy Vinicius. Y yo soy Rodrigo. Y yo soy Bellingham. Y yo soy Toni Kroos. Y en mi campo no gana el Girona. Y eso es lo que tiene que decir, claro, el Madrid desde el minuto uno. Jorge. Hoy. Perdón, me voy un poquito del tema. Qatar campeón de la Copa. Qatar de la mano de un español. De unos cuantos españoles. Pues está aparte Luisito de García. Está Luisito García. Está Luis García. Luisito como segundo. Y luego hay que más lo recuperó para sí, señor. Sí. Qatar campeón. Acaba de ganar 1-3. En un partido tremendo a Jordania. Así que es una alegría, perdóname, Jordania, lo quería transmitir. Jordania, ya era un sorpresón que Jordania se metiera en la final. Ha marcado Jordania. Me parece que el gran triunfador de esta Copa de Asia ha sido Jordania, porque es un hito para el país. Aprovecho para dar más resultados, que ahora lo íbamos a repasar. Han acabado ya, aparte del 0-3 con el que el Betis liquidó el partido de ayer ante el Cádiz, mal se le pone el ojo a la burra en Cádiz. 0-2 Alfredo, 0-2 0-2 y William José.
0-2, 0-2, ¿ves? Estáis atentos, eso me gusta. ¿He dicho yo 0-3? Bueno, pa- sí, dice yo, no. 0-2. Bueno, pa- bueno, no pasa nada. Aparte del 0-2 del Betis ayer en Cádiz, hoy, finalizados, Deportivo Blaves 1, Villarreal 1, y atención, Real Sociedad 0, Osasuna 1. Sí, sí. Real Sociedad 0, Osasuna 1. El gol de ante Budimir en el segundo tiempo. Viene la Real de empatar en Montilivi ante el Girona. Ojo. Y hoy pierde ante Osasuna. Que se puede meter octava, ¿eh? Dependiendo de lo que pase en el partido de después, ¿eh? Ojo con la Real Sociedad, ¿eh? Ojo con la Real Sociedad. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Partido importante en Italia, que se está jugando en la Serie A. Roma 0, Inter 1 por el momento. ¿Eh? Pero le han hecho dos penales. La Roma que ya tiene Mourinho. Estuve viendo al Leipzig también Leipzig un rato. Y el Leipzig ha empatado Alfredo. A dos en el campo del Augsburgo. Ha empatado a dos en el campo del Augsburgo. Augsburgo 2, Leipzig 2. Y luego a las 6:30, coincidiendo con este partido, Bayer Leverkusen, Bayer de Múnich. Sí. Bayer Leverkusen, Bayer de Múnich. Vaya partidito. El Leipzig falló un penalti. Un equipo también muy blando, juega bien al fútbol, toca bien. Yo creo que el Madrid, bueno, creo que va a tener que hacerle, después le va a hacer mucho daño. El martes, el partido del martes, que no se os olvide el martes. El martes sin centrales. Juegan bien al fútbol esta gente. Lo haremos en muy ofensivo. Aparte tiene Opende, que lo conoce bien Javier, Opende, un moreno, un chico rapidísimo. Luego hablamos y Sexto arriba. Luego hacemos una radiografía del tipo muy rápido, arriba. Déjame que Jorge, que sí, déjame ahora de los puntas del Leipzig, que estamos en lo que estamos. El partido es el martes, maestro. Ahora va a hacerle aquí una radiografía del Leipzig. No. Déjame que te diga que luego también a las 9 juega el Paris Saint-Germain frente al Lille, que es un partido importante también, y además ahí en el norte de Francia es lo que hay. Y en la Premier League. En la Premier, en la Premier. Claro, que el Liverpool ha ganado 3-1 al Burnley, 2-0 el City al Everton. Joder, el Everton cómo está también. Y el Arsenal juega mañana. Marcó Haaland, los dos, Alfredo. Enhorabuena, Haaland. Bueno, hola. Maestro, se te escucha, Jorge. No te preocupes, Jorge. Si por un momento no se te contesta, si tardamos más de un segundo en contestar, no te preocupes, que te escuchamos. Bueno, el Real Madrid. El Real Madrid, con la alineación del Real Madrid. Vamos a ver. Rodrigo, Vinicius con Bellingham. Hemos dicho antes que el Girona defiende muchas partes del partido. Con dos. Para aprovechar esa teórica superioridad que el Real Madrid podría encontrar en algún momento, ¿qué tipo de equilibrio debe mantener el Real Madrid? ¿Cómo el Real Madrid debe ocupar los espacios que le puedan permitir en el robo? Que eso pasó en alguna fase del partido en Girona. ¿Cómo podría el Real Madrid conseguir sacar partido de esa situación, Javi? ¿Se te ocurre algo? Si es que estás de acuerdo con ese criterio de que el Girona en un momento determinado puede quedar ahí con dos abajo y que se le pueda complicar ese tema. Es decir, ¿crees que el Real Madrid es por ahí por donde le puede hacer daño de verdad al equipo de Michel? Sin ninguna duda. El punto más fuerte del Girona es el ofensivo, el ataque, con lo cual el punto más débil tiene que ser el defensivo. En este sentido, tiene dos laterales que se incorporan muy bien al ataque, como son Jean Couto y Miguel Gutiérrez, incluso Miguel Gutiérrez muchas veces haciendo labores de medio centro, incluso interior y media punta. Si viajas a 2-2, creo que es el partido más fácil para poder atacar el Real Madrid. De hecho, ya se fue allí, Montilivi, en el sentido de que hubo mucho espacio para correr a la contra y a las espaldas de los defensas. Entonces Vinicius y Rodrigo tienen que aprovecharlo, porque muchas veces no tienes que acompañar tanto, porque yo no estoy tan de acuerdo en lo que dice el profe. Si es un partido a golpes, yo creo que el Madrid siempre tiene más pegada. Con lo cual, por ejemplo, Jean Couto te está atacando mucho, a lo mejor no tienes que seguirle tanto y alguna vez dejarle descolgado a Vinicius y que haga la basculación en los mediocentros, los centrocampistas, para cubrir esa subida de Jean Couto. ¿Para qué? Para que luego poder aprovechar a la espalda el lanzar balones. Tiene que estar trabajado. Automáticamente robas, dos toques, el balón tiene que estar en Vinicius. ¿Para qué? Para ser vertical y encarar. ¿Estás de acuerdo, maestro? Totalmente. A ver si las pizarras, yo creo que los dos flancos más débiles son los de Abón, tanto Eric como Juanpe, aquí está, ¿no? Es decir, las zonas más vulnerables son por fuera, tanto Eric
Cuando yo hablaba de retornos, hablaba de equilibrar. Porque si ellos te juegan con los dos puntas que te van a obligar a bandas, tanto Sabio contra Lucas Vázquez, que va a ser un duelo de armas tomar. Por el otro lado tienes el chico ucraniano, que también te va a jugar el uno contra uno con Mendy. Pero claro, ahí se te juntan Miguel y Jan, como bien decía Javier, pero ahí se va a tener que multiplicar los dos de fuera, tanto Kroos como Valverde, para equilibrar esa báscula de líneas de pases. Entonces te podría quedar en un momento determinado Vinicius Junior con la bayoneta cargada, ¿no? A ver si te puede coger a la contra sobre Eric García. Este es perfecto, pero cuando hablaba en general de retornar, hablaba de equilibrar, de no dejar ventaja de un hombre más de ellos en el medio campo. Martínez Munuera y Alberola Rojas, pues Martínez Munuera. Pues imagínate. El colegiado valenciano es el que va a estar redirigiendo el partido. Alberola Rojas, el toledano, es el que va a estar en la sala VAR. ¿Te parece, Juanma, que vayamos a la porra o tienes ahí guardada alguna cosa? No, es que me da igual. Es que me da igual. Que me parecen muy malo Martínez Munuera y muy malo Alberola Rojas. Entonces, bueno, pues me da igual. Alberola Rojas no es malo. Bueno, es un buen tío, es una buena persona, y yo le quiero mucho, por muchos motivos, pero es un árbitro regular. Y a nosotros nos ha hecho mucho daño. Como casi todos, No es Alberola solo. Casi todos los árbitros nos han hecho mucho daño esta temporada. Le tengo por un buen árbitro. Bueno. Hoy está en la sala VAR. El caso es que yo hay árbitros que les tengo por buenos árbitros, pero creo que son víctimas. Es que yo creo que aquí, en esta historia que hay con el arbitraje, con el VAR y demás, y con los tecnócratas, es que creo que hay víctimas. Porque yo hay árbitros que creo que son buenos árbitros, pero no ejercen. No ejercen porque están en otra cosa. Ah, bueno, claro, es que, en fin, no es el tema del, por supuesto, aunque siempre es el tema. Porque claro, es que el Barça pagó durante 17 años 7,3 millones de euros. Entonces, es siempre el tema. Pero bueno, no es el tema hoy. Entonces, cuando claro, es que pagar los 23 rendimiento del trabajo. Hombre, del pago, claro, sí, pero y en el comunicado del Barça parece que la culpa la tiene Florentino Pérez. Es que claro, de verdad, claro. Es que viven en Narnia. Pero bueno, tú lo has dicho. Porras. Tú lo has dicho, puede ser un buen árbitro, pero está, abro comillas, Alfredo Duro dos puntos, abro comillas, está en otra cosa, cierro comillas. Es exactamente así. Javi Balboa, tu porra. Real Madrid-Girona. ¿Cómo? A ver, Javi, que no te oigo. No, estás muteado, Javi. ¿La veis, Pablo, la habéis vuelto aquí a mutear a Javi? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuatro... Dos. Es un crack, Javi. Te había entendido cuatro, pero no me quedaba muy claro. Yo creo que va a haber goles también, Yo también. Venga, maestro, dime tu porra. 3-3. También 6 goles, veo. El maestro quiere rock and roll hasta el último día, Sí, 3-3. Quiere rock and roll hasta el último día. ¿Ahora sí? Ahora sí. Un poquito enlatado, vale. Pero creo que sí. Juanma, a ver. 3-2. A ver, Alfredo. Así parece 2-3, Yo así veo 2-3, Esa es como. ¿Sabes que te han hecho 40 capturas ya, así, ¿no? ¿Qué le cuesta? Te han hecho 40 capturas ya que estás rodando por. Le cuesta, Javi, por mentira que no le conozco. ¡Loco mía! ¡Loco mía! ¿Estaba tío loco mía? Hombre, me encantaba. Qué grande. Yo digo 4-1. 4-1, Goles. Goles son amores. Javi Balboa, 4-2. Bueno. Jorge Alessandro, 3-3. Juanma Rodríguez, 3-2. Alfredo Duro, 4-1. Wow. En cualquier caso, vemos muchos goles. Para la afición está de locos, es espectacular, pero para los entrenadores, madre mía. Desastre táctico, ¿no? Javi y Jorge lo han resumido muy bien. Hay otras veces. Tic-tac. Hay otras veces. Tic-tac. Que puedes ocultar, tic-tac. Que puedes enmascarar tu desconocimiento. ¿Vale? Pero yo creo, hay veces que lo puedes enmascarar porque recibe el Real Madrid a un equipo inmensamente inferior. Pues lo puedes enmascarar. Sacas a 11 que son mucho mejores, ya está, fuera. 4-0 a casa.
Pero yo creo que hoy, y lo han dicho muy bien Javi y Jorge, es un partido de pizarra. ¡De pizarra! Hoy se examinan los grandes. Esto es Harvard, ¿eh? Quiero verlo yo. Quiero ver a ver qué pasa, a ver qué se ha preparado, a ver qué se ha ensayado a lo largo de la semana, a ver si se ha visto todas las variantes que hay. Quiero verlo. Tengo ganas. Que Michel es un entrenador que la pizarra la tiene trabajada, es indudable. Si no, es imposible. No me cabe la menor duda. Un equipo como el Girona le tengas aquí a estas alturas. No me cabe la menor duda. Y otra cosa importante, que hoy también, para muchos jugadores de Girona que están en el punto de mira, los mejores clubes de Europa, Jan Couto, en un estadio grande, en un momento de responsabilidad, para ver realmente quién la quiere y quién es valiente y quién sigue esa propuesta que han tenido durante toda la temporada. Hoy tenemos la tabla clasificatoria, perdón, maestro. 58-56-50 para el Barça. El Atlético de Madrid quedaría con 48. Es decir, que si el Real Madrid gana, a la espera de lo que pudiera ocurrir en el Barça-Granada de mañana, el Madrid... Fíjate, Jorge, sería a 11 puntos del Barça. Alfredo, voy a decir una locura. Fíjate, voy a decir una locura y espero, por favor, de verdad, que no pase. ¿Vale? No lo deseo que no pase. Pero incluso en el caso de victoria hoy del Girona en el Bernabéu, me sigue sin preocupar el Girona. Me preocupa más el Barça, fíjate lo que pues te estoy deberías, diciendo. Deberías fíjate lo que te estoy si diciendo. Si hoy te gana el Girona, deberías preocuparte de verdad. De verdad, de verdad. No. A mí hay un jugador que para mí hoy tiene una, para mí un partido que lo estoy deseando ver, que es el partido de Bellingham. Porque tiene enfrente a Leis, que es un chico que juega fino, que juega bien al fútbol, que no te va a golpear. Y Iván también, que es otro jugador que puede compensar. Y quiero ver a Bellingham ahí que se empache de fútbol, ¿no? Bueno, que juegue, que toque, partido, que hoy pueda ser un gran partido. Os voy a decir una cosa. Pero jugón, un partido jugón. Os voy a decir una cosa muy importante. Porque, oye, me encanta esto. Real, a ver si soy capaz. A ver, Real. Real Oviedriz. Real Oviedriz. Real Oviedriz. Es decir, guiño al Oviedo, al Real Oviedo y al Real Madrid. Real Oviedriz se ha suscrito. Toca el timbre, Juan. 26 meses, 26 meses la suscripción de Real Oviedriz. Por fin Real Oviedo, la supremacía del fútbol asturiano está este fin de semana también. Los que tiramos por el Real Oviedo, ahí estamos, con un Real Oviedo que de la mano de Luis Carrión está remontando mucho y bien. Se está guardando un minuto de silencio en memoria, por supuesto, del gato Miguel Ángel. Lamentablemente fallecido esta misma semana. Una larga, penosa enfermedad, ELA, de un Miguel Ángel. Enorme pérdida. Los que tenemos memoria futbolística de Miguel Ángel. Compañero, jugué mil veces contra él. Era un portero excepcional. Espectacular. Internacional, aquel Mundial de Argentina del 78. Aquella parada frente a la selección de Austria, aunque no sirvió porque Austria nos ganó 2-1 y eso fue el principio del fin. Y un Miguel Ángel que tenía una lucha titánica con Mariano García Ramón. Ahí jugaba el que no se lesionaba. Exactamente. Hasta que no se lesionaba uno de los dos. Recuerdo perfectamente eso. No había... Y ahí hubo una decisión trascendental también de Santiago cuando el Terna, que era Junquera, y por una distracción de Junquera, que se fue un viaje sin permiso, lo vendió a Zaragoza. ¿Recordáis? La sanción de Junquera, sí, Junquera por un concepto venía, disciplinario. Sí. Pues fueron los sucesores de Junquera, Betancourt, también había estado Betancourt, Anakistain, de los que venían del equipo Yeye, que había ganado la Copa Europa del 66. Bueno, pues esto a comenzar, no está Michel en el banquillo, efectivamente, porque fue expulsado en el partido del pasado fin de semana frente a la Real Sociedad. Primer balón en el Estadio Santiago Bernabéu, totalmente lleno, lleno absoluto. En el Coliseo de la Castellana, en Chamartines, juega el Girona. La apertura a banda derecha, ahí está Jan Couto, el brasileño. Es inconfundible con ese tinte en el que se mezcla el fucsia con el pelirrojo. Una maravilla de pelo, de tinte, el que tiene Jan Couto, jugando como lateral derecho. En la zaga del Girona viene la pelota justamente para Jan Couto. Pone a correr a Camavinga. Se frena Jan Couto. Aparece por la espalda para apoyar, para tocar en la acción Aleix García. Nuevamente el Girona ya en el medio campo del Real Madrid, pisando la pelota. El equipo de Michel intentando madurar ahí la jugada. El balón de Iván Martín tocaba nuevamente Aleix García. Bien, 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 bien. En la presión el Real Madrid no permite. Muy fuerte.
que el Girona gane metros, pero mantiene la pelota al equipo de Mitchell. Todo esto en la divisoria de ambos terrenos de juego. Nuevamente mueve Iván Martínez la pelota sobre el círculo central. Venía Juan de apertura, banda izquierda para Miguel Gutiérrez, el canterano del Real Madrid. Puede regresar al conjunto blanco. El toque de primera, Sabio quería hacerlo para Ovid. Balón para el Real Madrid, la va a perder Tchouaméni. Loni, la salida. ¡Ay, qué error! Ahí estaba Portu, que te dije que era, es indetectable, va a todos lados y ahora apareció delante de Lunin. No intervino en la jugada, pero aparece Portu. Peligroso. La pelota para el Girona era Juanpe. Central hoy junto a Eric García, los habituales. En el equipo de Mitchell, segundo en la tabla clasificatoria, a dos puntos del Real Madrid. Está mandando el Girona, ¿eh? La pelota no. De momento la tiene el Girona. Dos minutos de partido, el balón lo tiene el Girona. Miguel Gutiérrez, bajando bien la pelota, intentando llegar como extremo, apoyándose la banda en Sabio. El quiebro sobre Fede Valverde, que viene aguantado ahí, que viene aguantado el... Importante, alcohol, importante, Alfredo. Y el pelotazo Carvajal, arriba, pelota para el Girona. Carvajal está de central zurdo. Tapando precisamente la entrada del extremo zurdo del Girona. Y por el otro lado trabaja, sí, Tchouaméni trabaja junto a Lucas Vázquez, la pareja de centrales. La pelota la tiene. ¿Te sorprende esto, Javi? No me sorprende para nada. ¿Se me escucha, no? Sí, perfectamente. Vale. Cuidado con Yacuto, centro, segundo palo, peinado Lucas Vázquez, estaba a la espalda Sabio, con mucho peligro llegaba el centro desde la parte derecha de Yacuto. El saque lateral rápido, Miguel Gutiérrez se apoya en Sabio, viene el cuero nuevamente medio campo del Real Madrid para que la mueva de primera Aleix García por el eje, la aparición de Iván Martín, la pelota la sigue teniendo el equipo de Mitchell, la pelota la sigue teniendo el Girona, el Real Madrid replegado, el Real Madrid no ve el balón. Bien replegado, porque no hay espacios. Es decir, entre el primer hombre y el último, prácticamente hay 15 metros. Muy bien parado el Madrid, de momento. La apertura, Alex García, tocando para Yacuto, que ha bajado la pelota con el pecho. Se abre a banda el ucraniano Artem Dobik. Qué bien ahí en el taconazo nuevamente Aleix García, la pelota que se la va a llevar el jugador catalán, queda suelto el esférico, Mendy con Camavinga, bien. Con el tacón de Jude Bellingham. Esa es la nuestra, Jude. Rodrigo para la izquierda, Vinicius, vamos a ver qué hace Jude Bellingham. La abre para Rodrigo, ha tocado el brasileño. Viene nuevamente el balón por el centro para Jude Bellingham, la media vuelta del Piqui Blind de blanco. Venía subiendo también la banda como extremo Lucas Vázquez. Tenido que frenarse ahí el ataque del Real Madrid. Ya no hay sorpresa. Se tuvo que frenar Lucas Vázquez, no lo vio claro. Pero bien. El lateral gallego. Juega Valverde, lo hace bien, corto de cara con Jude Bellingham. Buen pase profundo para Jude Bellingham, lateral del área, peligro. Entraba para el segundo palo. Hácelo, Vini, hácelo. Camavinga se hácelo. Fue primero. Viene Vinicius dentro del área. Busca ángulo para el remate. Le ha cerrado bien, sin embargo, la zaga del Girona. Nuevamente Vinicius, junto a él Mendy. Va a recibir el lateral francés del Real Madrid. Levanta la cabeza Vinicius, quería poner el centro. Al final lo está por jugar en corto con Toni Kroos en la diagonal. Qué buen balón de Toni Kroos para Lucas Vázquez. La bajada al peso, ahora Rodrigo podía pegarla de zorda a la pared con Bellingham. Fantástico. La cabeza de Miguel Gutiérrez. Balón para Gazzaniga. Me encanta lo que he visto porque están jugando todos. Hoy todos tienen que participar en el partido. Todos son útiles. Me encantó lo que he visto, ¿eh? Cuidado la caída. Vamos, Toni. Ha caído el brasileño, yo creo que ha acertado, ¿eh? Ya ha acertado Munuera porque quita la pierna a Camavinga y no hay falta. Hácelo, Vini, hácelo. Vinicius, el remate a Vini. Vamos.
Elche, Real Madrid 1, Girona 0. ¡Qué gol, por Dios! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Madre mía! Eso. Esto va, es para enmarcar este gol. ¡Madre mía! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Golpeo que él intenta mucho durante los partidos, no siempre sale bien. Chichar. Pero era eso, el gancho hacia adentro y pegarle al palo largo con su pierna buena, ¿no? Le sale perfecto. Perfecto. Me está gustando todo. Séptimo gol de Vinicius. Sí, ves al palo, ves al palo. Es un gol que vale por un partido. Es un gol que vale por un partido. Vale la entrada. Pero el partido es bueno. Están los dos equipos jugando bien, van, tocan, tal. A mí me encanta lo que estoy viendo. Ahora te digo una cosa, Jorge, Javi, Alfredo. A por el segundo el Madrid, Cuidado con el Girona. Beniarte en doble dentro del área de Zorda. Vámonos. Tapado Carvajal, ha tapado Carvajal y le falta sobre Toni Kroos. A por el segundo el Madrid, ¿eh? Sí, sí, a por el empate del Girona también. No, pero te quiero decir, especular nada, por el segundo, ¿eh? A por el segundo, sí, pero ¿eh? Mira lo que ha tardado el Girona, ¿eh? Mira lo que ha tardado el Girona en plantarse en área para buscar ahí el remate zurda con Dobby. Con este tipo... Eso va a pasar. Este tipo que tiene dinamita ahí. Eso va a pasar. Y a mí el que tenga el balón, como si se lo quiere llevar a casa. Yo lo que quiero son los tres puntos. Como si se quiere llevar el balón. Sí, perdón. No lo aguantó bien Carvajal, es un hombre de 100 kilos y Carvajal muy bien lo aguantó en esa jugada, ¿eh? Ese movimiento era muy delicado y defendió perfectamente Carvajal, ¿eh? Eso es una buena noticia. Golazo de Vinicius. ¡Qué golazo de Vinicius al ángulo largo! O sea, tú controlas ahí cerquita de la frontal. No puedes hacer cerquita de la frontal, unos 2-3 metros de la frontal del área. Te la estás ahí acomodando porque ya has visto la jugada. Yo creo que ahí Vinicius ha visto claro lo que quiere hacer. ¡Madre mía, cómo la pega Vini! ¡Cómo la pega Vini! Y además tenía gol. Y además eso es indefendible. Es que eso no lo puedo defender. No tenía gol. Tienes que hacer así y decir chapó. No puedes defender eso. Y ponerte a aplaudir. Va muy ajustado, va a dar el palo, de hecho. Yo creo que Gachanega se tira bien, pero nada, no llega. Por eso digo que va el palo. Si ese disparo va 20 centímetros más hacia adentro, la toca. ¿Ves? La roza, esto el palo es imposible. Esto que cuando le preguntabas a Javi le decías, te sorprende, a mí tampoco me sorprende, ellos van a tener mucho el balón. A mí no me afecta mi ego, no me afecta mi vanidad. Ellos tienen que el Madrid tiene que ser solidario, tiene que tal en defensa y tiene que salir, No sé quién lo ha dicho antes, creo que el maestro Jorge Alessandro, que en la pelota la tenía Girona, pero el Madrid defendiendo bien, golpeado. Muy bien colocado, muy ordenado, sin espacios para Y los dos cohetes por fuera. Pero bien, el gol ha sido dentro de la programación, pero el partido está en las coordenadas que exige. Lo importante es que no entra en juego ni Sabio ni el tanque. Sabio no tocó bola, fíjate que no hemos visto Sabio Lucas Vázquez todo. De momento no, es verdad. Eso es buena noticia. Bueno, pues ahí está jugando el Girona. Vamos a ver cómo quiere reaccionar el equipo de Michel. Minuto 9 de la primera parte. Real Madrid 1, Girona 0. ¡Qué golazo de Vinicius! Bien, Jude Bellingham. Para impedir ahí la salida cómoda de Juanpe, del jugador canario. Buena presión. Pero hay que ir. Aleix García. Ahí está el jugador de Ulldecona. Aleix García, se habla mucho de él, del futuro de Aleix García, vinculándole al FC Barcelona para la próxima temporada. Ya veremos. El ataque del Girona con un envío largo, corre Arte Dube, que el ucraniano, que no va a llegar la ventaja Dani, qué bien. Saca para que la pelota se pierda por el lateral. Es que este chico, igual estoy diciendo una majadería, pero es lo más parecido que hay en el fútbol actual a Haaland, Sí. Dobby. Sí, físicamente. Pues, no has dicho ninguna tontería. Lo más parecido que hay. Arten Dobby. ¡Ay, qué bien! ¡Bien, cama! Que no le veo largo. Eso cama, es. Buscando la carrera de Rodrigo. Se viene como un cohete Rodrigo. Rodrigo para encarar. Rodrigo pisando. ¡Ay! El quiebro no le salió. ¡Qué bien! Le ha aguantado. Espectacular, mira, Juanpe. Ahora, para aquí. Mira qué bonito, Javier. Ahora, pum. Uno para allí, otro para aquí. ¿Cómo le ha aguantado Juanpe a Rodrigo? Pero ¿cómo muy bien le ha aguantado Juanpe a Rodrigo? Porque si sale Rodrigo de ahí... Ojo, ahí. Era Juan Diego, el Jacoto. Creo que es de la jugada anterior con Camavinga. Creo que es de la jugada anterior con Camavinga. Lo de Rodrigo era intento de quiebro para el gol, ¿eh? Sí. Pero oye, lo de Juanpe espectacular. ¿Cómo le ha aguantado Juanpe? Se ha hecho daño. No hay nada, ¿eh? Yo creo que ha sido al caer solito. La rodilla, ¿no? Al caer o si no entiendo bien. No, porque no le toca a solito. Pues ojo, ¿eh? Ojo, porque eso tiene mala pinta, ¿eh? Se lo ha hecho el solo, ¿eh? ¡Qué golazo! Sí. ¡Qué golazo! Estamos bien. Es claro, a Gachaniga no le puede decir nada. Gachaniga no le puede decir nada, Gachaniga se tira. Ah, por cierto, maestro, por cierto. Dime.
Paulo Gazzaniga, el portero de 32 años de Girona, el argentino, es de la zona de Santa Fe. Es de Murphy. ¿Dónde está Murphy? Me pones en un aprieto, no sé, debe ser de esos pueblos pequeños que hay por ahí, por la zona de Santa Fe. No. Así como no, un pueblo no pequeñito, conozco, ¿no? Así como las parejas, pequeñito, este sí. Valdán, una cosa de ese tipo, ¿no? Exactamente, sí, sí. No me suena ahora el. Todos los jugadores de la zona de Santa Fe son de pueblos de estos así. Pequeños, sí, de pueblos de 10.000, 8.000, 4.000 habitantes. Yo creo sí, que sí, Couto sí. Se hace daño al caer él, ¿eh? Al caer. Yo no veo que haya contacto ahí de. No, nada, no hubo nada. Vida, ¿eh? Lo hace solo, totalmente. Y el césped está perfecto, no sé, habrá pisado mal. El césped está impecable, no, una vamos. Una mala pisada, pero se ha hecho bastante daño, porque vamos. Sí, sí, está cogiendo. Yo creo que ha entrado ya, de hecho, sí. Pero no puede seguir, ¿eh? Bueno, pues sería no creo, una baja importante Arnau. Para el Girona. Sí, claro, tendría que jugar ahí Arnau, sí, que yo pensaba que podía jugar de lateral derecho y que Jan Couto lo podría adelantar. Al final ha metido a Porto ahí y le ha dejado a Jan Couto de lateral. Vamos a ver qué ataca el Girona. Miguel Gutiérrez va de izquierda. Miguel Gutiérrez, que este hoy quiere jugar bien. Miguel Gutiérrez intentando profundizar para Porto. La pelota al punto de penalti. Intentando controlar a Dovic y viene Camavinga. Viene desde atrás Camavinga para evitar que la controle Dovic, que era muy peligrosa. Qué bien Camavinga. Uy, qué opción, qué interceptación que hizo. Qué bien. Qué bien. El partido está. No puede. Hay que apretar por la banda de Couto. Está bonito. Hay que apretar por la banda de Couto, si no puede. Está cojo. Van allí a la otra banda. Viene la pelota, sin embargo, por la banda derecha para Fede Valverde, la carrera del Halcón Blanco. Cuero por el lateral, ha dejado que se pierda. Rodrigo quiere sacar con rapidez el brasileño, no. Se tiene que frenar, vamos a ver quién la pide. Fede Valverde, ahí juega el charrúa, lo hace primera de cara para Lucas Vázquez. Mueve el Real Madrid, lo hace desde la parte de atrás. Minuto ya 12 para 13 de este primer periodo en el Estadio Santiago Bernabéu, vamos en la Castellana, segundo, en Chamartín. Vamos. En el Chiringuito Live con el golazo de Vinicio Junior. Está ganando el Real Madrid por 1-0. ¡Qué golazo! Madre mía, qué golazo que llegó en el 5.5 de partido. Ahí estamos, ahora no puede. Viene, que se marcha, viene que pisa la pelota. Nuevamente Vinicio brillando con luz propia. Aquí, son paisanos, ¿eh? Bien, Tony. Santiago Bernabéu por la mano contraria. Rodrigo viene para apoyarle. Lucas Vázquez a punto de pisar área. Pelota dividida. Sacará la zaga del Girona. Aprieta. Síguela. Están presionando. Gazzaniga picándole el esférico, arriesgando ahí el guardameta argentino. Bien, Rodri. No se pone nervioso. Mira, Miguel Gutiérrez, no se pone nervioso nadie. Síguela. Presión. ¿Con qué madurez? Roba. Sí, esa presión, efectivamente. Fructifica el robo de balón del Real Madrid. Toni Kroos la ponía para Vinicius. Vinicius, balón suelto dentro del área. Llegado para tocar de cabeza de Valmarte. Bueno, pues sí, presiona el Real Madrid también, ¿eh? Sí, muy bien. Aparte está agobiando y después me gusta cómo se hace compacto. Es decir, ahora perdió y ahora se va a hacer compacto sobre el eje, en la distancia que mar. Sí, no, pero está muy bien el Madrid. Mira qué compacto se hace. No está dejando líneas de pase por dentro. Mucho partido para Jan Couto. Ataca, sin embargo, el Girona. Qué bien la apertura. Va de izquierda para Sabio. El brasileño aire. Que había recibido el esférico aire. De Sigankov. Había tocado una muy buena maniobra del ucraniano de Víctor Sigankov, el ex jugador del Dinamo de Kiev. ¿Cómo lo hace? Y al final perdió la pelota al conjunto gerundense. ¡Qué golazo, por Dios! Sí. Bueno, y hay que estar pendientes porque queda mucho partido y que hay que estar pendientes de ver si se recupera o no Jan Couto, que efectivamente sigue dando síntomas de tener un problema físico. Sí. Aparte son paisanos, compañeros de selección, en fin, se conocen muy bien ambos, ¿no? Venga, bien, con tranquilidad, haciendo lo que hacen ellos igual. Dice bien Juanma Rodríguez porque le estaba presionando el Girona al Real Madrid y aquí todo el mundo está sacando las cosas con mucho criterio. Está jugando todo el mundo con mucho criterio, con mucha cabeza. Que no hay ninguno que esté haciendo las cosas mal prácticamente. Ni en lo individual, ni en lo colectivo. Yo creo que los dos muy conscientes de la seriedad que tiene hoy el pleito, que diríamos en el boxeo. Sí. Eso es. La apertura de Toni Kroos. Habría que pagar dinero por cada pase de Toni Kroos, por favor. Pero ¿cómo puede ser tan elegante este tío tocando la pelota? Es increíble. Masterclass de Toni Kroos otra vez. Lleva 15 minutos. ¡Boh! ¡Qué elección de fútbol, por Dios! ¿Cómo la tiene? ¿Cómo juega lo que quiere el equipo? Es un partido. ¡Buf! Partido encima le favorece, ¿no? Le presionan.
puede jugar tranquilamente con la calidad que él tiene. Nada, muy bien. Hoy es un partido de jugones, ¿eh? Aquí se le ve enseguida al que no, al que sabe poco se le ve, ¿eh? El próximo lunes vuelve jugones a las 3 y 10 con el Voz, con más. Josep Pedrerol. Jugones. Otro más. Y aquí hay un jugón con el 11 de la espalda que se llama Rodrigo, que va a pisar área. Opta por jugar al medio, sin embargo, para Camavinga. El toque primero en la diagonal, Fede Valverde. Se ha hecho un lío, se ha hecho un lío el arco blanco. Bien, Fede Valverde. Quiso controlar ahí con el tacón. Fede Valverde, ahí donde le tenéis. Es el único jugador de campo del Real Madrid que ha jugado todos los partidos. Sí. Pues todos. Pues hombre, hoy no es el día para darle descanso. Pero a lo mejor en el siguiente, que no sé contra quién es, pero... Todos. En algún momento, evidentemente, no ha completado el partido, pero ha jugado todos los partidos, Fede Valverde. ¿Te sorprende, Javi? En absoluto, ¿verdad? No, no me sorprende porque es uno de los jugadores claves en este Real Madrid y es que los que mejor en forma está. Conmigo también lo habría jugado todo. Bueno, pues viene el Real Madrid jugando por la banda izquierda. Había tocado Vinicius Junior. Bien. La aparición de Bellingham. Pero el cruce oportuno también en el medio campo de Girona para recuperarse blanco. Camavinga, que hay peligro. ¿Pero Camavinga, qué que se hace un lío. Vete se arriba, hace hombre, un lío. Camavinga con Sabio. Se ha hecho un lío. Sabio Camavinga se asusta, con Sabio. Y es la segunda de Sabio. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La jugada está invalidada. La mano de Camavinga. Ah, vale. La mano de Camavinga, vale, Alfredo. Vale, vale. Cama tiene que cuando ruba, tiene que soltar. Robas y sueltas, robas y pasas. Es que, por Dios. Una buena noticia que de momento Sabio lo veo un poquito asustado. Como siempre, en los grandes citas, ¿eh? Hoy no lo veo como lo viene en Low Camp. Mejor dicho, Montjuic. Lo veo hoy un poquito. Sí, a Sabiño, sí. Ya ha tenido dos y lo he visto. Vamos a ver, espero que sea. Que siga así, claro. No, pero ¿qué? ¿Tú eres madridista? Viene el Girona, viene el Girona, viene el Girona. Lo que viene sigue el Girona, duda, Miguel Gutiérrez. No tengas ninguna duda. Ahí viene Sabio. Intentaba el centro, córner. No. Saque de esquina para el Girona. Pues a ver, pues a ver. Ahí tenemos a la derecha. No, 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 ahí apareció Sabio. Al final, al final. Pues mira, puerta, a ver. Ah, sí, sí. Sí, la toca sí. Él. La toca Sabio. Sí, porque pone la pierna a Lucas Vázquez y luego le rebota nuevamente a Sabio. Pues cuanto menos corners cedamos... El otro día fue para el Real Madrid... Mejor. Fue un sufrimiento. Un sufrimiento no. O sea, era una pesadilla cada saque de esquina. Yo creo que si el Atleti eso hubiera buscado mucho más... Yo creo que el partido... Dilo. Hay una buena noticia. El verbo es trabajar. Si lo hubiera trabajado. Dilo, no pasa nada. Hay una buena noticia que el Madrid le quitó la pelota, ¿eh? Buen balón, eso es Lucas, muy bueno, ¿eh? Buen balón. Ese balón largo de Lucas Vázquez para Rodrigo. Venía también en ayuda a Jude Bellingham. ¡Fuera, señor! Ha recuperado, sin embargo, viene el Girona. ¡Por favor, El partido está enorme. ¿Fuera es que además, qué? El partido tiene el ritmo. El partido tiene... Juanma, que no, si está el Linera allá. ¡Por favor! No lo puedes ver desde aquí. ¡Joder! No, ¡Ever! No importa que pidas todo por pedir, ¿eh? Aquí, pero si hay un señor con una bandera a medio metro... Encima de él, encima. No habrá salido. Aparte, la jugada no tiene más... Me da igual. Más trascender. Es un balón. Es un balón. Que es mío y que me lo quitan. Juega mi balón. El Girona. Mi balón es normal, ¿no? Quiero mi balón. Gana 1-0 el Real Madrid con el golazo de Vinicius Junior. Hay que ver esto. Vamos golazo, a hay que verle mañana el golazo este. En el ahora antes, con el repaso desde las 11 de la noche... Vamos, en el chiringuito de todos los goles de la jornada. Luego a las 12 llegará el Boss con el chiringuito edición dominical. Aquí ahora el que está jugando es el Girona. Banda izquierda, Sabio. Qué buena la ayuda de Fede Valverde con Lucas Vázquez. Le cuesta al Girona. Miguel Gutiérrez. Solidaridad. La diagonal de Sabio, no correr. Le han podido ver. Y hay que correr, hay que defender. A que retroceda espacio el Girona. Mete en ese balón para el hombre boya. El hombre boya ahora mismo era Artem Dovík, que muchas veces juega como eso, como hombre boya en waterpolo. Se le devolvió antes y ahora se ve menos. Bien, Aurelián. Bien, Aurelián. ¡Uy, Rodrigo! ¡Uy, Rodrigo! La maniobra de Rodrigo. Vamos a ver la salida del Real Madrid. También se recrea un poquito la jugada. Vinicius Junior le ha empujado Jan Couto. Parece recuperado aquí. Couto. Bien, Vini. Parece recuperado Couto. Bien, Vini. Vámonos. Qué ahí buen sale balón. Mendy, la pelota ya adelantada para Camavinga. Tiene a su derecha Jude Bellingham. Camavinga solo contra penalti. El mundo. Camavinga en el área. ¡Penalti! ¡Penalti!
no pita nada. ¿Cómo? No pita nada y hay que verlo. No pita nada y hay que verlo. Camavinga mirándole, no pita nada. Penalti. Hay que verlo. Que ha pitado. Que ha pitado, Munuera. Que ha pitado Munuera. Para mí es penalti, ¿eh? Vamos a ver. Penalti. Hay un desplazamiento claro sobre Camavinga. Se desentiende de la pelota el jugador del Girona. Vamos a ver, Munuera, qué ha hecho. Vamos a ver. Yo creo que no ha pitado penalti. Desplazamiento, vamos. Ha pitado falta fuera del área, ¿no? Sí, pero es fuera. Sí. ¿Es fuera? Es fuera. Pero es fuera, es fuera, es fuera. Es fuera, fuera, falta fuera del área y amarilla. Es falta amarilla, fuera del área. Y amarilla para Juan P. Es falta fuera del área. Pues para mí, muy bien el árbitro. Muy bien Munuera. Ahora, te digo una cosa. Sí, porque no era fácil verla, ¿eh? No, no, era difícil, falta, ¿eh? Para mí bueno, pero falta, está el VAR también. O sea, se desentiende por completo. Juanpe se ve superado, se desentiende por completo la jugada. Esa es la definición. Y tienes que pitar falta porque el tío te ha superado y es pisaria. Esa es la definición. También os digo una cosa. Es mucho menos falta. Es falta. No quiero decir, es falta. Pero es mucho menos, digamos, sí, intensa que la de Cristo Savit a Bellingham. A Bellingham, sí, sí. Vamos, nada que ver. No, no, la otra fue. Aquí hay un poquito de hombro también. ¿No? Estoy de acuerdo contigo. Otra, aquello fue. Vamos a ver, aquello es de manual, sí, vamos. Aquello fue de manual. Esa es para Tony, Esa es para Tony, Que se peine Tony, Bueno, atención. No tiene mucha caída, porque estamos en el Ecuador de esta primera parte, minuto 22 de partido. Gana el Real Madrid por un corazón y es falta peligrosísima. Está hecha para Toni Kroos, pero tampoco te pierdas a Fede Valverde. No, me lo pierdo. La rompe Fede Valverde o la coloca Toni Kroos. Mejor que tire a romper Valverde. Ahí viene Valverde. ¡Gacharega! Lo hicieron bien, Tocó Toni Kroos, la pisó Vinicius y la pega fuerte abajo. Fede Valverde. Está a 16 metros de la línea de gol. La pelota no tiene caída y con la barrera. Sí, yo creo que había que pagar demasiado. Complicada. Eso se lo vi una vez a Maradona y yo no se lo he visto a Maradona. A Maradona se la vi una vez. No, es que no se lo he visto a nadie. No había espacio. Messi creo que en el No Camp también metió uno así. Sí, pero. Alguien la intenta, si se pone debajo de la portería, intenta darla y le pasa al lado. Pero sí, tiene que ser un toque demasiado sutil. Sí, sí, es casi imposible, Javier, que tenga fuerza. Fuerza imposible. Y caída, bueno. La hace muy lenta la bola. Insisto, yo solamente lo he visto una vez en mi vida eso. Sí, yo también recuerdo. Una caída y es la de Maradona. Pero además la de Maradona es dentro del área, que más difícil. Sí, porque era libre indirecto. Exacto. Era libre indirecto. Totalmente. Creo que fue con la Juve, ¿no? Contra la Juve, sí, ¿no? Sí, es en Italia. Me suena, sí. Es Nápoles en Italia, es un Nápoles. No sé si es un Nápoles Juve o un Nápoles Milán. Además era un partido gordo. Partido grande de verdad. Sí, partido de estos que te está jugando. Es que Toni Kroos lo hace todo bien, macho. Todo bien. Es que. Menos defender. Bueno, pero no está para defender bueno, el Toni Kroos. Sí. Pero es que todo bien, todo. O sea, Javi, ¿asistencia se llama eso o qué? No, cobertura, se llama cobertura. Pero hombre, joder, es que si encima defendiera, que no defiende mal. Madre mía. Que no defiende mal. Bueno, pero si es que si encima bueno, no defendiera virtud, bien, no es su mejor virtud, escúchame, ¿no? Sería sí, balón de oro todos los años. Claro, es que tú fíjate, se pone nervioso. Otro más, para adentro. Es que... Joder, de verdad, es masterclass, el mejor MVP. Te lo está pasando bien, Juanma, te lo está pasando bien. Hacía tiempo que no te lo pasabas también en un partido. Pero yo no me lo paso bien nunca viendo al Madrid. ¿Te lo pasas mejor con el Madrid o conmigo? Con el Madrid mucho más. Por Dios bendito. Vámonos. Conmigo no quieras disimular ahora porque conmigo mal no te lo pasas. Dice con el Madrid y sufre. Pues estás todo el día sufriendo. El otro día me viene el Lucas, bien. Bueno, pues ahí está intentando sacar la pelota el Real Madrid con Luka Vázquez por la banda derecha. Vamos a ver Jude Bellingham. No le ha visto a Camavinga. Y si le ha visto, no le ha querido meter la pelota largo. Ha preferido jugar con el Lucas Vázquez. Se la va a llevar Lucas Vázquez. Cuidado, qué peligro. Lucas Vázquez, balón interior para Vinicius dentro del área. Atrás. Llegaba Lucas. Esperaba Camavinga. Sacó la zaga del Girona. ¿Fuera? Es un partidazo. Y hay banda para el Madrid. Bueno, es un partidazo, perdóname. Hasta ahora 25 minutos del Madrid, ¿eh? Escúchame lo que te digo. Es un partidazo. Del Madrid. ¿Dónde está el problema? Es un partidazo. Ya estamos. Un partidazo. Es un partidazo. El Madrid está pisando más área, ¿no? Está siendo más control. Más presencial dentro del área. Sí. Sí, aparte le ha quitado la pelota, que es lo más llamativo y es bueno, positivo. Sí, toca, dale la vuelta. Ahí está jugando el Real Madrid. Jude Bellingham, tres cuartos de cancha. Dice Firina, tranquilo Juanma, tranquilo, nada de nervios. Pues Firina, ya te digo yo que es muy difícil. Otro va. Es muy difícil que se le vayan los nervios a Juanma Rodríguez. Vamos, el Real Madrid podría colocarse por dentro, líder con 5 diferencias sobre el Girona.
Abre banda Camavinga. Camavinga, la persona más izquierda, la pide Mendy, recibe el Frozer. ¡Qué buen balón! ¡No ha llegado Bene! Y el balón de Mendy, buenísimo. El balón de Mendy era buenísimo. Ahora el pase de Lucas Vázquez dentro del área, punto de penalti, ahí no hay nadie. La cabeza de Jan Couto va a recuperar el Real Madrid. Carvajal, qué buen partido del Madrid. Qué buen partido del Madrid. Mira Carvajal dónde está ahora. Para plural, recuperar todos, pronto. Otro. Lucas Vázquez llegando como extremo. Pisa área Rodrigo atrás. En la línea mortal esperaba para el remate Jude Bellingham. De milagro ha sacado la zaga del Girona. Se masca el segundo. El Real Madrid está madurando, segundo gol, presiona, recibe Camavinga que no se atreve a disparar. Media vuelta de Camavinga, Cama Camilion, ahí viene Lucas Vázquez nuevamente para Camavinga. Nada, llegó a la de palo. Llegó a la derecha, Camavinga perdió el equilibrio, balón para el Girona. Oh, qué partido del Madrid. Muy bien el Madrid. Qué 26 minutos, por Dios. Muy bien. Todos están jugando, todos participan, todos los jugadores han tocado la pelota. No, me ha encantado. La clave es la movilidad de todos los jugadores. Tocan y se mueven. Sí. Nadie estático. Se ha hecho daño Bellingham, Está Bellingham y está Eric García. Solo, ¿no? Los dos están doliendo. Jude Bellingham no, están, se ha quedado tendido. Yo creo que Bellingham ahí está. Bellingham le pisa a Eric García. Le pisa. Le tuerce el tobillo. Le pisa sin querer. Un pelín, yo creo, ¿no? Le pisa sin querer. Estas tonterías son traicioneras, ¿eh? Estas cositas así que parece que no pasa nada. Pues 3 semanas. ¿Cómo que 3 semanas? No, por favor, que hay que jugar con el Leipzig ahora, por favor. O sea, cenizo, Juanma. Hay que ir a Alemania el martes, por favor. Compa. Que le pongan ahí el líquido ese, ¿no? Que ponen. Sí, el mágico. Se la ha torcido feo, ¿eh? Están dando 2,9% en probabilidades. Esto rompe la casa de apuestas. Yo tampoco. Los tecnócratas estos que digo 2,9%. Yo que me mosqueo cada día más con ellos. Usted que sabe fútbol que de ordenador, viendo, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Pero qué ordenador ni qué nada. Pero cómo, es un ordenador, vale para lo que vale. El fútbol, no. el ordenador te puede aproximar a ciertas cosas, pero tú un genio de esto, pero es una estadística. Sabes tú lo que va a hacer. No es 0% por 2,9. Pero vamos, que son pocas posibilidades de marcar. Luego el tío encima te lo explica. Y se quedan tan panchos, ¿no? Alfredo, lo colocan ahí y se quedan tan panchos. Sí. Qué bien, Jude, qué bien. Y tienes que decir muchas gracias por haber venido. Menos mal que estáis aquí vosotros. Y enhorabuena. No nos habíamos enterado de nada. Le hago un poco de agua. Enhorabuena, mapa de calor y tal cual. Hay allí también, No, pero es para darme. Ya, pero luego me devuelves a mí. Toma, esta está abierta. Pero que luego ya sabes. No, importante agua, Yo no tengo agua aquí. Madre mía, ¿qué te parece? Ahora se está lavando la cara. Juanma Rodríguez lavándose la cara en el Chiringuito Live. Están cortado. Mientras el Real Madrid está ganando por 1-0. Eso que es censura. A mí se me ha pasado volando. Llevamos media hora, chicos, y se me ha pasado volando el partido. Es verdad, 29 minutos, ni me he enterado. Es verdad. No, rapidísimo, tal cual tocan, papá. Que no se acabe nunca esto. Mira, lo de los tecnócratas, ya también los amigos del chat lo empiezan a utilizar. Pierde el Bayern de Múnich, Está perdiendo el Bayern de Múnich con el Bayern Leverkusen. Mira el que no defiende. La recuperación de Toni Kroos con Jude Bellingham. Vamos a ver que hay una falta táctica. Falta táctica del Girona para evitar el contragolpe del Real Madrid. La ha visto Munuera, el balón para el poquito conjunto de agua, mamá. Un madridista. ¡Qué partido! Sí, por Dios. Si no se nos tuerce esto, de verdad, qué exhibición, macho. ¡Qué exhibición! Ahora hay que ir a por el segundo, Hay que ir por el segundo ya. Ha tenido dos combinaciones por banda derecha en superioridad con pases de la muerte. Dos en el minuto 25 y 27. No estás tú para eso, joder. No te animes, macho. No te animes. No te animes, Mendy. No te animes. Tú a lo que tienes que hacer. Stanisic ha hecho el gol del Bayer Leverkusen que
Mira, Alfredo, por Dios. Un golpe importante en la Bundesliga. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso le está ganando 1-0 al Bayern de Múnich. Ataca el Girona. Madre mía. La pierna de Tchouaméni. Hay falta en ataque. Hay falta en ataque sobre Rodrigo. Balón para el Real Madrid. Qué pelota que quite de Tchouaméni ahora, ¿eh? Sí. A ver si la repiten. Falta muy poco inteligente de Miguel. Pues aquí, de Miguel. Aquí la situación en la Bundesliga, Javi, sería como en la Liga Española. Sería 5 puntos el Leverkusen del Bayern. Son muchos, ¿eh? Pero sí, son muchos porque tú le ves al Leverkusen y dices, esta gente juega mucho. No tiene mucho. Pinta de flojear. Esta gente juega mucho al fútbol. A mí que me está pareciendo un partidazo el partido de Camavinga. Me está haciendo un partido de top ten. Sube, baja, equilibra, viene. Sí, sí, todos. No, pero Camavinga en especial, a mí personalmente. Dentro de lo que de lo coral del equipo. Defendiendo, ¿no? Chicos, defendiendo, ¿eh? Bien. El Girona está despistado. El Girona no está. No, le está quedando grande el partido. ¡Hombre! Y además cerrado. ¿Pero esto qué es? ¡Vamos! Venga. No sé. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? No, bueno, que el Madrid está jugando bien. Hombre, si el Madrid claro. No tiene momentos que tenga posesión de balón y en su campo, por Dios, entonces... ¡Qué bueno eres, tío! ¡Qué bueno eres, por Dios! Bueno, la pelota la tiene Jude Bellingham, que busca un pase en apertura y profundo al mismo tiempo para Rodrigo. Vamos a ver si hemos sido correctas. Sí, está habilitado el brasileño. Juega Rodrigo, resea la pelota, lo hace para Lucas Vázquez, devolución nuevamente para Rodrigo, cerca del lateral del área. Nuevamente el apoyo para Lucas Vázquez. Rodrigo se adelantó demasiado la pelota. Se la recupera Fede Valverde. Bellingham, fuera. De zorda, Bellingham. Puerta para el Girona. Bueno, ahí se precipitó. Mejor, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Yo creo que podía haber decidido. Está un poquito, no está muy lúcido. Ha hecho cositas bien regular. Para mí, insisto, me está gustando Camavinga, me está gustando fundamentalmente la transparencia de Lucas Vázquez. Qué bien. Buena presión. El Madrid roba otra vez el toque de Dani Carvajal. Mira dónde ha salido Dani Carvajal, pero luego el balón quedó dividido. Se lo va a llevar el Girona. Que carga con tres jugadores por la banda izquierda. Porto en apertura, banda izquierda para Savio. Ahí le frena Lucas Vázquez. Que viene Lucas Vázquez frenando a Savio. Valverde. También la ayuda de Fede Valverde, la aparición a la de Miguel Gutiérrez. Juega el Girona, lo hacen ataque por medio del ucraniano de Víctor Sigankov. Ahí viene Porto apareciendo entre líneas. Alex García. ¡Qué bueno! Miguel Gutiérrez doblando por la banda izquierda como extremo. Bien, Vini. El centro que buscaba la cabeza de Zendubic. Y ahora posible falta sobre Vini. Lo que pedías, Jorge. Compromiso defensivo. Jugada peligrosísima esta. Lo que pedías, Jorge. Compromiso defensivo. Sí. Ahí lo tienes. Sí. Si no hace balance defensivo, se metía el pelirrojo este solito, ¿eh? En el córner, ¿eh? Había arrastrado el 9. La jugada espectacular. 7 hombres utilizaron ellos en ataque, ¿eh? No han generado, pero están ahí, ¿eh? Es que el Girona llega con mucha gente. Cuidado, eso, ¿eh? Eso que decís de que está el Girona cerrado atrás, a mí no me lo parece, ¿eh? No, cerrado no. Digo que ataca bien. No, hombre, no. Hay falta. Sacó el brazo. Hay falta de Camavinga. Segundo brazo, ¿eh? Balón para el Girona. 33 minutos de la primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu. Gana el Real Madrid por un 1-0. Desde que en el 5 y medio. Vinicius Junior soltará un derechazo impresionante para batir a Gazzaniga. Vamos a ver la falta que va a quedar de la parte derecha del ataque del Girona. Pues estas no me gustan nada, ¿eh? No, estos trabajan bien la estrategia, ya verás. Hacen algún movimiento, buscan superioridad. No creo que la tiren a la olla, a Ley García. No creo que la tire. A ver, anda, saca el zurdo. Faltitas estas que se pitan, lo que digo. Joder, eso... Bueno, vamos a ver el lanzamiento de la falta. El balón de fuera adentro, directamente fuera. Lo vio bien Toni Kroos, que estaba ahí a la espalda. Mira. Vemos ahí una instantánea de la cabina donde está Mitchell siguiendo el partido. Un par de ordenadores, un par de asistentes también del técnico del Girona y alguien grabando. Hay más asistentes que jugadores ya. Bueno, es que está con yo creo que como por lo menos 4 asistentes con él, ¿eh? Ahora mismo. O sea, es que... Y una máquina. No, está bien. Si es que eso está bien. Si es que hoy en el fútbol profesional, esto es que un aspecto que quede ahí suelto te cuesta un partido. ¡Oh, qué balón de Vinicius para Bellingham, para el segundo Bellingham! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bellingham! ¡Yo! ¡Bellingham el segundo!
la pone, el Nene la pone. Ellos en el Bernabéu. El pase de Vinicius es maravilloso. Oh. Es un pase profundo al corazón del área para que llegue Bellingham ganando la espalda en cara a Gazzaniga. Driblar y rematar de zurda al fondo de las mallas. Llega el segundo. 35 de la primera en el Bernabéu. Jude Bellingham. Real Madrid 2. Girona 0. ¡Qué balón le pone Vini! ¡Qué balón le pone Vini! No puede estar mejor puesto porque está perfectamente para la carrera de Bellingham, para que llegue en el momento justo. O sea, el balón es perfecto, perfecto. Y luego Bellingham le gana muy bien la espalda a Eric García. Por eso yo estaba diciendo que es un partido que puede cambiar la vida de muchos jugadores del Girona, pero al final, por ejemplo, en el caso de Eric García, que está cedido por el FC Barcelona, son estos partidos en los que se le tiene que ver realmente si tiene esa oportunidad de poder volver al Barça, a equipos grandes, ¿eh? Porque es verdad que es un balón perfecto. Mira, que no defiende. Muy fácil a la espalda. Que no defiende. Sí, yo solamente digo una cosa. En algún momento antes del partido hemos dicho de la aparición jugadores importantes, jugadores grandes, que también cuando ha... ¡Ay, Toni Kroos! ¡Qué pelota se lleva! Vamos a ver si ve alguien por delante, porque estaba tan solo Vinicius, ha llegado a Rodrigo por la derecha. Nada, tiene que ralentizar el Real Madrid. Bueno, los buenos del Madrid han aparecido y bien. Los buenos del Madrid han aparecido de sobra, ¿eh? Vinicius un golazo, Bellingham otro golazo, Vinicius otra asistencia. O sea, lo de Vinicius es un partidazo, ¿eh? Golazo y asistencia. MVP, no cabe ningún tipo de duda. Mira el que no defiende, Alfredo Duro. Oye, Juanma. Mira el que no defiende. No te lo tomes como algo personal. ¿Cómo no me lo voy a tomar como algo personal? No seas ahora un rabieta. Díselo tú, Javi. Mira el que no defiende. Díselo tú, Javi. Masterclass. Déjale, que está. MVP, Toni Kroos, MVP. Está en su salsa ahora. Tú dices MVP, Toni Kroos. Juanma, pues no se lo van a dar a él porque Toni Kroos se pone la camiseta del Madrid y da igual ya lo que haga. O sea, estoy de acuerdo, Javier. La foto cumple. A mí me parece que tío, que la foto, que con la foto ya cumple. Un gentleman. Un Kaiser. Claro, ya está. Bueno, el Madrid dando un golpe otra vez en la liga con Vinicius, intentando marcharse nuevamente por la banda izquierda. Puede desbordar Vini, no, le ha aguantado y ha hecho, y además se ha hecho daño. Estaba Vinicius Junior intentando desbordar. Lo ha sacado, literalmente. Vini, no. No pasa nada. Decía el maestro. Literalmente hay una cosa que no se compra, que no viene en ningún sitio, que no es entrenable tampoco, que es la madera de campeón. Y hoy llegaba una gran cita y lo digo ahora. Todavía creo que va a dar guerra a este equipo, porque van a seguir atacando, van a seguir fiel a su libreto. Pero evidentemente estos 40 minutos el Madrid lo sacó del campo. ¡Ay, Fede! ¿Cómo está Fede? Fede Valverde. Vámonos, Cama. Insistiendo vámonos ahí en la presión, corriendo de adelante a atrás, que es lo difícil. Camavinga, y eso lo hace como nadie Fede Valverde. Camavinga, 38 pero, y medio. Otro más. ¿Qué quieres? Otro más. Mendy encarando a Jan Couto, viene Vinicius Junior, devolucionamente para el francés. De aquella manera ha podido bajar la pelota Mendy. Mira. Ahora el toque al centro lo ha hecho Dani Carvajal para Toni Kroos, que levanta la cabeza. Ahí está el mariscal Ahí Germano. Lo tienes. Apertura al espacio, banda derecha para Rodrigo. Llega en pantalla Lucas Vázquez. Recibe el gallego. Mira cómo juguetea Lucas Vázquez. El Real Madrid está jugando. El Real Madrid está jugando una barbaridad. Para mí es uno de los mejores partidos de la temporada del Real Madrid. Al que menos hemos visto es a Rodrigo, ¿no? Sí, bueno, es posible, bueno, Javier, es posible. Bueno, posible. De los de arriba, pero está. Lucas, pero qué bueno eres, Lucas. Que dejada ahora de Bellingham para Camavinga al medio. Puede volver, ha visto la llegada por la izquierda de Vinicius Junior. El pase con el exterior. Ha llegado Rodrigo Gazzaniga. Se está gustando Vinicius, se gusta el Madrid. Se tragó a Garrincha, Alfredo. Se tragó a Garrincha hoy, Vinicius. Espectáculo. Qué bonito. Espectacular, Vinicius. Qué 40 minutos nos está regalando el Real Madrid. Vinicius es una brutalidad de jugador. Este Vinicius de hoy es una brutalidad de jugador. Madre mía. Y aparte, y mira que le hemos lo comentaba el otro día compromiso, en el Twitch. Compromiso. Mira el que a lo defiende. A ver la llegada del Girona por medio de Dubic, que el ucraniano que no progresó, que ha pitado Munuera. Falta. Hay falta en ataque del ucraniano, falta sobre Lucas Vázquez. Dani Carvajal.
Señores, Le pisa. Le queda grande el partido al Girona. Para mí una decepción. Bueno, está jugando muy bien el Madrid, Jorge, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdón? El Madrid está en plan apisonadora, ¿eh? No. A mí el Madrid está haciendo lo que le corresponde y tiene talento. Y para esto, este gol, mira el pase que da con Couto encima. ¿Qué pase? Con por favor. Mira con el exterior por favor. La maravilla. Es Luka Modric, ¿eh? La manera de aparecer de Bellingham, con qué facilidad. O sea, es que Bellingham... Bueno, rompe líneas para ganar la espalda. Parece que lo primero que hace por la mañana cuando se levanta Jude Bellingham. Con qué facilidad, sí. Un gol que es muy complicado. Sí. Y mucho más sin pivote que tienen ellos. Sabíamos que cuando le cortara por ahí, es decir, arrancaba por sorpresa, iba a haber más de esto. Vaya usted a esparragar, hombre. Pitar eso ahí. Hay falta a Lucas Vázquez, que pita Bonuera, que no le gusta a Juanma Rodríguez. Balón para el Girona con 41, casi medio ya de la primera parte en el Bernabéu. Vinicius, Bellingham, Vinicius. Gana el Real Madrid por 2-0 en un partido buenísimo, completísimo, aparte, del equipo de Carleto Ancelotti. Aparte hay 5 cambios, creo que el Madrid puede mantener este esfuerzo físico perfectamente con los cambios. No puede tener por ningún motivo para no mantenerlo. Con los jugadores que puedan entrar desde el banquillo, no me cabe ninguna duda. Otra cosa es cuándo se hagan los cambios, ¿eh? Bueno, evidentemente, pero el Madrid ha corrido mucho, ¿eh? Bien, esa presión en banda. Muchísimo. Qué bien esa presión en banda. La pelota que la tiene el Girona, Eli García, quería profundizar, no se va a quedar con ella. Sí, Kankov, el ucraniano, que no controla. Sí, lo ha hecho Dani Carvajal, la salida ahora con Fede Valverde por la izquierda. Se juntan Bellingham y Vinicius Junior. Pelota para Fede Valverde, media vuelta del jugador uruguayo del Real Madrid. Ahí está Fede Valverde, descongestionando por el otro lado, por la banda derecha, donde aparece Tchouaméni para meter el pase. Rodrigo juega de cara. Lucas Vázquez. Nah, partido muy completo el Real Madrid. Luego, no rifa una pelota. Y luego escuchas que si nosotros el balón, nosotros queremos el balón, es que nosotros jugamos con el balón. Póngase usted el vídeo. Sí, póngase usted el vídeo. El partido de Madrid tiene una agilidad. Póngase el vídeo. O sea, tiene la agilidad que a mí me gusta. Lobo Carrasco. ¿Para qué me voy a morder la lengua? Esto tiene la agilidad que a mí me gusta. No, pero permíteme, Juanma, no seas tan pasional. Pero cuando criticamos que no hace esto, es porque lo puede hacer. Ya, pero hombre, por supuesto. No, pero entiéndeme. Mira qué presión. Bien, yo lo que demandamos, que el Madrid tiene tanta clase. No, pero si yo estoy diciendo otra cosa. Todo el medio campo, estoy diciendo que parece que los demás mata, juegan con una lavadora. Ah, no, Lobo eso no. Carrasco, eso no, ponte el vídeo. Te pones el vídeo. Eso es sectarismo. Eso es populismo y sectarismo. No hablemos de los que eso no están no. Presentes. Que si no, no se pueden defender y quedamos mal nosotros. No, bueno, pero... Pero eso... Juanma, sé que la ha nombrado. Escúchame, ¿qué menos ha entrado? Menos que medio para el 45. Tal vez Mendy el que menos entró, ¿no? Gana 2-0 el Real Madrid. Ya encontró encarando a Mendy. Viene Camavinga, otra vez Camavinga para meter la pierna. Para recuperar la pelota para el Real Madrid. Jude Bellingham, qué zancada de Bellingham. Y qué bien la recuperación ahí. ¿Quién ha sido? Creo que ha sido Iván Martín o Aleix García. Bueno, sí. Pero venga, la zancada de Bellingham era tremenda, ¿eh? No era fácil para los jugadores del Girona. Poder frenar ahí a Jude Bellingham. Se quedó aparcado arriba Couto, ¿eh? No bajó, ¿eh? Couto también. Bueno, pues ahí aparece Jan Couto, el centro, segundo palo, Lunin. Bueno, estaba Lunin. A todo esto. Estaba Lunin, ¿eh? Claro, chicos. A todo esto, Lunin está inédito. O sea, me parece que inédito. Es igual la mejor, primera parada que hace en 45 minutos, ¿no? No sé. Sí, las dos que pudo ser, una interceptó Camavinga y la otra Tchouaméni. Las dos que pudieron tener un marchamo de cierto peligro. Vamos, Rodrigo, qué bueno eres. Qué bueno eres. Se marcha Rodrigo con velocidad. Rodrigo en el slalom por la derecha, aparece Lucas Vázquez. La dejada para el jugador gallego del Real Madrid. Se ha equivocado Lucas Vázquez en el centro y ahora hay falta de Lucas sobre Miguel Gutiérrez. No hagas esa, que te está buscando, por Dios, no hagas esa. Miguel Gutiérrez, ¿sabes dónde empezó jugando al fútbol, no? Según tú, en Getafe. No, según yo, no. O sea, ¿empezó dónde? ¿Empezó? ¿Cómo que según yo? Pues hombre, es de la cantera del Madrid, pero vamos, bueno, si tú quieres decir que es de Getafe... la cantera del Madrid cuando sale del Getafe, cuando el Madrid le tringa del Getafe. ¿Pero cuánto estuvo en el Getafe? ¿3 días? Lo que estuviera, Juanma, lo que estuviera. Pero si estás en el Getafe y te ficha el Madrid, sales del Getafe para acabar jugando en la cantera del Real Madrid, ¿o no? O sea, que tú dirías que Miguel Gutiérrez es de la cantera del Getafe. Yo no he dicho eso. Ah. Entonces, no sé de qué estamos hablando. Pues que era un dato que te quería yo aportar. ¡Uy, qué bien, Vini, qué bien! ¡Vámonos, Cama! Veo que no. ¡Vámonos! Que no te lo mereces.
Atención que van 4 para 3. Ataca el Real Madrid buscando el tercero. Camavinga en la apertura para Vinicius Junior, lateral del área. Encarando Vinicius, encarando Vini, encarando Vini, encarando Vini. Para pegarla Vini, para pegarla Bellingham arriba. Se llenaron de balón. Que llegue el descanso los ya, dos. Porque están, están sí, agotadetes. De balón los dos. Las últimas, sí. Sí, Vinicius, sí, Javi. Los dos. Le falta aire sí, ya, sí. ¿Eh? Ya, ya. Sí. Carga por la espalda. Transiciones, ¿eh? Es verdad que está viendo muchas transiciones en el partido, ¿eh? De condiciones sí. Y de 30, 40, 50 metros. ¿Eh? O sea, a campo abierto, partido a campo abierto. Bueno, y poco se habla del partido de. Ataca el Girona, Jan Couto, el esférico con peligro para Dobby. Toni Kroos aparece en el corazón del área. Toni Kroos como defensa central. Por evitar el ataque que... del Girona. Nos vamos a ir hasta el minuto 49. 4 de añadido. Uy, la pelota que interceptó Kroos. Madre mía, ¿no? Qué bueno. 4 de añadido para no saber MVP. Tiempo, prácticamente, ¿no? Sí. MVP. Bueno, bueno. Bueno, pues a ver en estos 4 minutos, ¿eh? Ha sido un primer tiempo soberbio de buen fútbol del Real Madrid. 2 goles, ha podido llegar alguno más. Qué espectáculo, niño. Esto es. Te lo estás pasando bien, ¿eh? Esto es mira, 22 pases. La naranja mecánica Bellingham es hoy. Esto. Esto es Holanda del 74. 22 pases ha completado Bellingham hoy. Esto es el Brasil de Pelé, es esto. Es una cosa de verdad. Madre mía de mi vida. Hijo mío. Tendrían que ir 3-0 ya, ¿eh? ¿Te acuerdas tú de aquellos 5, ¿no? Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. Sí, señor. Juega el Girona. Cuidado. Ahí está Miguel Gutiérrez, ya penetrando en territorio del Real Madrid. Sale al cruce, sale al paso. Fede Valverde para complicarle la acción de ataque al conjunto que dirige Michel. Que si no consigue marcar, se va a ir con una seria losa al descanso. 2 goles. Ha marcado el Real Madrid. Compromiso. Le permitiría irse. Cógela. A 5 puntos en la clasificación. El Real Madrid, evidentemente, seguiría siendo líder del fútbol español. 5 sobre el Girona. Y poniendo ya mucha mucho tierra Madrid, por me ha encantado, Me ya ha no encantado se puede jugar, el Dani. Ya no se puede jugar, Dani. Ha corrido mucho y además, como tú decías, maestro, de forma inteligente. Y utilizando los 8.000 metros cuadrados, porque no es un partido que tú tienes un dominio aplastante en área. El partido Valverde, ha sido de ida y vuelta, manejando bien los espacios, ¿no? En serio, es un partido. Qué bien Valverde. Sacando la pelota para la izquierda del Real Madrid. Rodrigo aparece por el medio. Bellingham va a tener la última el Real Madrid. Bellingham para Vinicius Junior. De zurda el remate. ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! La pegó mordidita. Vinicius Junior, pero la acción de Bellingham. Era invitación al tanto. Muy bien. Qué bien juega al fútbol, Bellingham. Sí, juega muy bien. Muy bien. Juega muy bien. Pues, lo que ha ganado, mucho al fútbol. Sí. Lo que ha ganado el Madrid con Bellingham, que es una figura mundial, está para mí uno de los grandes del mundo en este momento, este chico. Me parece que. Aparte, juega, pasa. Pero es que todos están. Es que están todos perfectos. Bellingham. Es que además no respira. Es que no respira, es que no regatea. Bueno, casi cuidado, todo. Se le ha quedado ahí a Toni Kroos. Me cago la pelota para el último ataque del Girona. Minuto ya 49. Esta va a ser la última. Jan Couto pide una mano. No hay nada. Y ahora se acaba. ¡Sí! ¡Final! Final de la primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu. Media liga en juego. Y el Real Madrid dando un golpe de autoridad. Primero con Vinicius en los 5 y medio de partido. Luego con un golazo de Jude Bellingham. En el 35. Vinci. Hey Jude en Chamar. Martín Sinfonía Blanca al descanso. Real Madrid 2, Girona 0. Me apunto a este ritmo y a este partido, a la segunda parte, porque es una maravilla lo que estamos viendo hoy en el Bernabéu. Me gusta mucho el partido, Creo que el Madrid estaría, creo que si no es el mejor, será entre los dos mejores primeras partes que ha hecho de lo que va el Liga jugando en casa, contando incluso los partidos de Champions. Creo que es un partido en todas las líneas perfectas, no tan tirada a portería, porque la que ha tenido que salir bloquear Lunin ha sido en un centro lateral, y luego tú has creado muchas ocasiones, ha sido efectivo y sobre todo pisando área, con posesiones, y cuando has tenido que defender, es sacrificio de todos los jugadores, incluso los de arriba. La verdad, ha sido un partido más completo seguramente que yo he visto, que hemos hecho aquí en el live de Real Madrid esta temporada, la verdad, en casa.
Yo estoy de acuerdo con Javi. Al principio del partido decíamos que el Madrid, que tiene evidentes problemas en la zona central de su defensa, tenía que demostrar que hoy era el día para demostrar que quien se tiene que preocupar del Real Madrid en defensa es el equipo que viene a jugar al Bernabéu, y es exactamente lo que ha hecho durante estos 45 minutos. Es decir, la mejor forma de no pasar riesgos en defensa o de tener problemas en defensa es que el equipo rival se preocupe de la suya propia. Y como todos habéis dicho y hemos acordado en que el punto más débil del Girona es precisamente su línea defensiva, pues a eso es a lo que se ha dedicado el Real Madrid. Para mí, la mejor primera parte del Real Madrid en lo que llevamos de temporada. La mejor primera parte para mí. Para mí. Claro, que me pongo delante. ¿Y cómo lo hago entonces? Claro, si tengo que entrar y salir, ¿cómo lo hago? O sea, creo que estamos muy bien, brillante, es Alfredo. Matemática brillante, o física pura, vamos, claro, evidentemente. Me voy a ir al baño. Si tienes que salir y entrar y hay una cámara delante, evidentemente que pasas por delante. Bueno, Pablo, ¿cómo lo hago yo esto? ¿Se ve lo que tengo aquí preparado? No te vayas, Juanma. Bueno, pero eso ahora, cuando yo presente todo esto que tengo. ¿Tienes hambre, Juanma? O sea, es que resulta que tenemos aquí el momento estelar de la tarde-noche en el Chiringuito Live, ¿no? Y te quieres ir. ¿Tú has visto esto, Juanma? Esto es una maravilla. ¿Tú has visto esto que tengo yo aquí? Esto es increíble. ¿Tú has visto ¿qué esto tienes? Que tengo yo aquí? Es que además. Hay... Madre mía, qué maravilla. Pero es que lo que hay que hacer esta es. Esta camiseta con el logo del Chiringuito. Mira por dentro. Madre mía, qué maravilla. No. Esto es lo que te pasa aquí de la noche, retratado. No, ¿eh? ¿Qué mira, pasa? Me gusta eso. Que tenemos material de moda del Chiringuito. Para que, ya salgas a la calle. Oh. Y seas el tío más elegante y más comprometido del mundo con el Chiringuito y con la causa. Mira qué pedazo de sudadera, Juanma. Preciosa. Mira qué sudadera tenemos aquí. El logo del Chiringuito. Me encanta. En un azul marino, que es un espectáculo de bonito el color bonito. Este azul marino. Con un vaquero, madre mía. Con este detallito aquí en el brazo. Es increíble. Esta me la llevo yo a casa. O sea, esta ya te digo yo que esta noche no duermo aquí. Esta me la voy a llevar yo hoy. No. Qué maravilla. Esta me la llevo yo. Bueno, espérate que me entre. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? XXL. ¿Qué tenemos aquí? Tic-tac. Oh, no, nunca. Tic-tac. Esta es la mejor. Tic-tac. ¿Te imaginas? De aquí al verano, Javi. De aquí al verano, tú entrenando, dándote ahí tus paseos por Alcalá de Henares con el tic-tac. Hoy que está viendo tic-tac. Yo creo que sí me entra. Alfredo, hoy que está viendo el torneo de las selecciones autonómicas, ¿sí? Y no han preguntado 450 millones de veces si viene Mbappé, no, ninguna. O sea, que la camiseta me hubiese venido bien, ¿eh? Para cuando me preguntan directamente, señalo la camiseta, digo, ¿eh? Y el mítico becario, ¿no? Que es el sublime. Mensaje más cariñoso del mundo a los becarios, que son gente muy importante, fundamental, pero es un becario, ¿no? Lleno de amor, lleno de cariño, lleno de ternura. O sea, el tío se pone la sudadera. ¿Qué te parece, Javi? ¿Tú crees que está en condiciones de salir a la calle con la sudadera? Este hombre se la lleva, madre mía. ¿Se la lleva la sudadera, macho? No hay una talla más. ¿Qué bien le queda? Para que no vaya marcando pectorales. Yo creo que esa talla, ¿sabes para quién es, no? ¿Tú sabes para quién es esa talla? No, pero bueno. Hombre, un poquito ¿qué? De trinidad. No, un poquito nada más. Buen flotador, ¿eh? Buen flotador. Qué bueno. Un poquito es tremendo. Apenas perceptible, Juanma. Ay, madre mía. ¿Cómo lo pasamos aquí? Ay, madre mía. ¿Cómo lo pasamos? Oye, pues, ¿cuántos somos? Digo, ¿cuántos somos, Alfredo? Vamos, somos. Una barbaridad. A ver, Jairo, ¿qué pasa? Ay, genérico. Jairo. Oye, si la cifra no es así mucho tal, no me la digas. Vamos, Jairo. Ponte la 35. Jairo. Vamos, Jairo. Bueno, estos modelos pero, del Chiringuito, para lucirlos ya, para esto es moda primavera. Oye, ¿dónde se pueden adquirir? ¿Esto cómo va? Esto metéis en las redes del Chiringuito. Rápidamente os situáis ahí en la página web, en nuestra página web y en todas las redes, en todos los canales del Chiringuito, y ahí aparece la posibilidad de cómo podéis hacer con una camiseta, con una sudadera, con cualquier cosa del Chiringuito. Tenemos blanco, tenemos azul, tenemos una variedad total y absoluta. Luego tenemos también los polos del Chiringuito, son muy bonitos, ¿eh? Los polos del Chiringuito, que la redacción, veis que de vez en cuando salimos ahí con la gente de redacción. ¡50.000 amigos! ¡Oh! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Muchas gracias de verdad a los más de 50.000 amigos que están siguiendo este es como, Real Madrid-Girona en el Chiringuito. Claro. Es una pasada, es una barbaridad, por favor. No les has dado bola en toda la primera parte y estoy seguro que habrá momentos que hemos pasado los 60.000. Estoy seguro. Ahora pues estamos en el descanso, la gente se está, no sé qué. Sí, se fue a tomar el cafecito. Parte, claro. No, pero vamos a ver, hay días y días. Nuestros amigos saben que hoy el partido está para lo que está para narrarlo, está para o sea, para seguirlo prácticamente sin pausa, porque el partido no te da pausa, el partido tiene un ritmo mira, y tenemos un segundo tiempo por delante, un segundo tiempo por delante, que cuidado, hay que jugarlo, hay que disputarlo, porque insisto, el Madrid ha estado espectacular con un gasto físico importante, y realmente de ahí radicó toda esa superioridad, ¿no? Estamos viendo las estadísticas, Jorge, qué engañosas son, porque dices, bueno, superioridad 51-49, vale, 51-49 puede ser entendible, bueno, puede ser entendible. Pero luego tú ves, total de pases 300 a 292, cada, tampoco pero mucha diferencia, ¿vale? Pero claro, ¿cómo han sido los pases del Girona y cómo han sido los pases del Real Madrid? Por favor. Los de Madrid han sido ¿En qué zonas? Exactamente. Zonas de influencia. Al final esto de sí, esto pero Javier, de los datos está muy bien, pero no te dice realmente lo que tú ves. Pero, sí, desgraciadamente estamos en este mundo, ¿no? Más que Big Data, estamos ahí. Y nos quieren vender motos, ¿sabes? Nos cogen con esta estadística, nos pueden hacer ver cualquier partido que no hayamos visto. Es decir, podemos hablar de equilibrio, de ocasiones y también. Y no, evidentemente esto es absolutamente falso. Vamos a ver, la estadística en sí no es mala, no es una mala herramienta. Es decir, lo que es muy peligroso es pensar que la estadística es una verdad absoluta. O sea, la estadística es muy mentirosa en según qué circunstancias. En según como qué esta, circunstancias. Por ejemplo. Porque claro, esta al final, el fútbol es un deporte en el que todo está muy medido dependiendo de las zonas de influencia, de las zonas de acción. De las zonas de acción, claro, los pases. Pero, hablemos de los pases en tu propia área, hablemos de los pases en el área contraria, hablemos de la velocidad que le imprimes a determinadas acciones, porque claro, una fase de ataque con no sé cuántas tal, pues puede tener nula dificultad o puede ser muy, 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 muy complicada. No se puede medir igual, no puede tener el mismo valor. El valor final de las cosas es muy difícil medirlas en el fútbol, muy difícil, simplemente imposible. Imposible. Sí, bueno, para mí imposible. Es imposible. Otros dirán que no, es imposible ¿no? Porque hay un componente artístico. Bueno, el que defiende esto es que tiene que esconder otro tipo de cosas, porque evidentemente el fútbol tampoco la gente tiene la capacidad visual y de analizarlo con la categoría que lo hacemos nosotros. Hay dos especies, maestro, que llevo muy mal la convivencia con ellas. Son estos de los números, lo que yo llamo tecnócratas, ¿no? Que sí, aparecen sí, aquí sí, con sí. Tal... Y luego estos que... No, es que yo sé mucho de fútbol y te dan 20 alineaciones seguidas. Sí, bueno, te hablan de la familia, de la familia, orígenes, orígenes y equipos que ha jugado, ¿no? Porque han leído interesante la vida de los jugadores o de ciertas cosas ahí. Sí, pero hablemos de fútbol, pero luego, ¿y este tipo en el campo que me da, que no me da? ¿Para qué sí, para qué no? Da igual. ¿Qué esperamos de la segunda parte? Porque yo no sé si el Real Madrid es capaz de mantener esta agilidad de fútbol que le estamos viendo. Espero cuatro gritos de Michel. Hacerlo despertar, zamarrear este equipo, porque aparte de tener la pelota, la ha tenido de una manera muy, muy cándida e inocente. A mí me ha desilusionado el equipo porque le ha faltado madera de alta competición. Sobre todo Couto, que ha sido una caricatura. Vinicius lo ha retratado, diríamos, futbolísticamente. Y fundamentalmente creo que la pérdida de control en el medio campo. En definitiva, no me ha gustado este Girona. Conceptualmente lo he intentado, pero lo he intentado en un nivel de no élite. Y el Madrid le ha pegado una bofetada de alta competición. El Madrid ha sido superior en cuanto a intensidad, a meter la pierna, a cada acción. Y evidentemente le ha jugado con las mismas armas y le ha desenmascarado. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, en el sentido de que en los duelos individuales ha salido victorioso el Real Madrid. Perdió siempre. Esto ya te demuestra un poco la intensidad y las ganas con las que sale uno y otro. Puede ser también lo que he dicho, ¿no?, al principio, la temeridad de jugar un escenario como en el Bernabéu, la responsabilidad de intentar ir a por el partido y ser protagonista. Y cuando tú estás diciendo ya un coto, pero es que tampoco hemos visto a Savinho, estamos viendo los datos, Savinho ha intentado un regate, el delantero tampoco, Aleix García también ha sido intrascendente, en defensa prácticamente no han mostrado su potencial, no le han podido frenar ni a Vinicius ni a Bellingham, y luego Miguel Gutiérrez, que es una de las flojísimo, este Miguel. Tampoco ha aparecido, ¿no?
Entonces, aparte, Miguel, verdad que estoy un poco contigo en que les ha podido pesar la responsabilidad de tener que venir aquí e intentar ganar. Vamos a ver la segunda parte, todavía falta mucho. Pero bueno, de momento el Real Madrid bastante superior. Y otra cosa que quiero apuntar, rápida, que soy muy pesado en este aspecto, pero que creo que es clave y va a ser clave en los próximos años y cada vez más, el tema físico. Me ha mandado un mensaje un amigo mío, que lo comento mucho con él, y me dice, es que jugar con Camavinga y Valverde y Bellingham en el centro del campo es trampa. Es verdad. O sea, tú les ves atravesar líneas y atravesar metros y hacer transiciones con conducción y sin balón. No les cuesta. Que es que nada, o sea, y tú en la misma toma, en un plano cenital en el que se le ve corriendo haciendo las transiciones a los jugadores de Real Madrid y los de Girona, parece que están jugando con niños. Sí, sobre todo la jugada del segundo gol, la segunda del gol ha sido una jugada para retratar, ¿no? Como rompe en desventaja Bellingham y va ganando metros hasta el momento que llega al contacto de la pelota para hacer su acción técnica, ¿no? Creo que ha sido determinante. Y Camavinga ha dado un recital físico. Yo creo que el partido contra el Atleti es para mí el único que se le ha hecho largo al Madrid en lo que llevamos de temporada, desde el punto de vista físico y de lo que hemos valorado durante todo el año. Y hoy el Madrid, sin embargo, vuelve a ser un equipo que te da la sensación que tiene una frescura que no tienen los demás. O sea, que no tiene nadie, porque rompe líneas con mucha facilidad. Bueno, lo que estabais apuntando de la forma en la que rompe líneas cuando arrancan, no sé, es que arranca Camavinga, arranca Bellingham, y estamos hablando pues Fede Valverde, manada de bisontes con Fede Valverde y compañía. Es espectacular. Y en eso, el Madrid vuelve hoy a ser un equipo muy, muy, muy por encima del aspecto físico de lo que, por ejemplo, le vimos ante el Atlético de Madrid, que a mí me sorprendió lo largo que se hizo el partido. Yo decía que el planteamiento tenía que ser que este equipo, es verdad, yo quiero decir, hilado con esto que voy a decir, que es verdad que el Girona va y va y va y va. Es decir, la primera parte del Girona es probablemente la primera parte que menos retrata el Girona que hemos visto esta temporada hasta ahora. Porque es que el Girona marca uno y va por el segundo, encaja uno y va por el empate, lo vimos en Barcelona. ¿Vale? Bueno, pues yo decía, en todos sitios, porque no saben jugar a otra cosa. Sin embargo, se han visto desarbolados. Pero, hilado con esto, quiero decir que algo tiene que... Es que el Girona no... Son cero presencias del Girona. Algo tiene que hacer el Girona. El Girona tiene que presentar su candidatura, obvio, en el Bernabéu, de algún modo, ¿no? En sacarse el chaleco de fuerza que tiene encima. Tiene un piano en los riñones los jugadores. Y aparte es un piano que es psicológico, porque venían en un nivel altísimo. Por eso a mí la gran duda. Y evidentemente, cuando hay la madera de campeón se demuestra en estos escenarios. Y por eso te he hablado de una gran decepción. Pero, Jorge... Jorge, el Girona ha ido al Camp Nou. Y no es un problema de Blind y la parte de Herrera, ¿eh? No. Hoy no es un problema de Blind. Porque el Girona ha perdido la identidad en cuanto a riesgo e intencional. Es decir, cuando ha llegado el uno contra uno contra Lucas Vázquez, no lo ha intentado. Cuando ha llegado el uno contra uno contra Mendy, no lo han intentado. No, las caras... Están pálidos estos chicos. Saltan los jugadores del Girona, lo van a hacer ahora rápidamente los del Real Madrid. Me ha llamado la atención un momento en el que Carleto Ancelotti se ha dirigido a Rodrigo. Estaba sentado en las escalerillas del túnel de acceso al terreno de juego. Y Ancelotti algo le ha estado diciendo a Rodrigo. Ahora comparece ahí la plantilla del Real Madrid. No hay cambios en el conjunto madridista. Creo que tampoco los hay en el Girona. Yo estaba pendiente un poco de Jan Couto por si acaso tenía algún problema físico derivado de aquella acción que vimos al comienzo del partido, pero... Entra Pablo Torre. Pablo Torre. A ver por quién. Por Porto. Seguramente, no lo sé. A ver. Entonces, es verdad que Porto tampoco apareció. Por Porto, nada, sí, pero, Porto. Pero quitas 20, un poquito... 24, claro, quiere tener... Quiere tener la pelota. Camavinga le ha preparado un traje y Porto ha desaparecido. Entonces este chico le va a proporcionar un pase más y sobre todo organizar mejor. No, yo creo que el partido sigue abierto, ¿eh? El partido sigue abierto, Alfredo, ¿no? Juanma, no tiremos la campana. Un gol de Girona le mete en el partido, evidentemente. Hombre, un gol de Girona le mete en el partido y un gol del Madrid termina con el partido. Lo liquida. Correcto. Segunda parte de juego en el Estadio Santiago Bernabéu. Recuerden, Vini y Bellingham. 2-0 gana el Real Madrid. Qué dos golazos, que no se los pierda nadie.
mañana en la hora antes en el chiringuito, que llegará también a las 12. Qué buena la primera maniobra de la segunda parte con Camavinga pisando la pelota. Ahora el cambio de juego, la apertura de Jude Bellingham abriendo campo sobre la banda derecha como extremo. Rodrigo le va a doblar por banda Fede Valverde, aparece la corona del área, Jude Bellingham juega atrás en la diagonal, Valverde lo hace con Toni Kroos, balón al segundo palo, Camavinga, muy forzado Camavinga, muy parece de chicle. Ay, madre mía, Camavinga. Parece de chicle, es alucinante, de verdad. Es que parece de chicle, se cae, se levanta. Tú fíjate. Sí, pero ¿cómo cae el pan y hace pum, pam, para adelante? Pero es el volante del medio. Y rompe arriba, se va para arriba. Camavinga, macho. Pero, pero perdóname, pero ha llegado delantero centro. Es decir, estamos en el minuto uno y ha ido a buscar la pelota delantero centro. Bien, Rodrigo, bien. Rodrigo a punto de robarse la Gazzaniga. Bien, Rodrigo, bien. Pues igual era por ahí por donde iba el diálogo ese de Carlo Ancelotti con Rodrigo, al que hacía yo referencia en el túnel del vestuario. Sabio intentando combinar con Miguel. Segundo palo, Miguel Lunin. Otra vez. Miguel Lunin, la primera vez que aparece la conexión Miguel Sabio. Profe. La primera vez que aparece la conexión Miguel Sabio para llegar con Miguel por la banda izquierda. Y ese centro lo ha interceptado Lunin. Profe. Impresionante, ¿eh? Otra vez al centro, ¿eh? Mira que despeja al centro otra vez, No, ves la cuadra de gol. Ahí en la cuadra de gol, esto. Bueno, menos mal que no gritaron gol. Mira la cuadra, mira la repetición. Mira la repetición. Pase de la muerte. ¡Buah! Hombre, claro. Nada, profe, joder, nada, perdóname. Perfecto, Lunin. Perdóname. Que ahí no hay otra, Juanma, Juanma, por favor. Te lo está diciendo un portero de los 10 mejores de la historia. Y un tipo que el carnet de entrenador, la pregunta en táctica fue de los porteros. Tuve que hacer un ejercicio de portería. Así que no de lecciones de portero, Juanma. No, esa pelota. Vamos. No quiero discutir más. Excelente deducción la tuya. Juega el Real Madrid, lo hace por medio de Toni Kroos. La apertura. ¡Ahí va Vinicius! ¡Ahí va Vinicius! ¡Mira qué has hecho, Vini! Con el tacón sacando el pase. A ver, ahora ahí la cabeza de Lucas Vázquez. ¿Habéis visto lo de Vinicius? Bien, Lucas. ¿Habéis visto lo de Vinicius? Muy listo. Vinicius ha hecho lo que yo creo que ha hecho. Sí. Correcto. Ha hecho lo que creemos que tú dices que has hecho. Madre mía. Falta. ¿Eso qué se llama? ¿Talento? ¿Cómo se llama eso? Se llama clase. Mucho talento. Mucha clase. Se llama mucho talento, mucha clase. Calidad. Calidad. Se llama calidad. Mira. Oh, madre mía. Se hacía Neymar esa. Hacía Neymar controlando el balón. Hacía lo mismo, saltaba y hacía y, la mataba, sí. Hay que ir al portero. Pero por el tercero, señores, ¿eh? A por el tercero, señores, ¿eh? Está la liga aquí, ¿eh? Está la liga aquí, ¿eh? 45 minutos, ¿eh? 42 ya, ¿eh? Bueno, Toni Kroos para el golpeo. 3 y medio de la segunda parte. Gana el Real Madrid por 2-0. Vamos a ver el golpeo de Toni Kroos desde la banda derecha. Puede jugar en corto. Ahí viene pisando Lucas Vázquez. La pone Toni Kroos muy arriba. Salta Tchouaméni. Llega Bellingham. Carvajal. Mira dónde está Carvajal para pegarla. Rodrigo intentando pinchar la pelota. Se perdió la oportunidad de ataque del Real Madrid. Y ahora vamos a ver el repliegue. Del Real Madrid, pues bien. Chispita más tienen, ¿eh? Pues bien. Los bien, verdes bien. Tienen una chispita más, ¿eh? El Girona. Tiene una chispita más. Sí, una chispita más tienen. Miran un poquito más a la portería de Lunin, sí. Sí. Mira, ya atacan otra vez ahí. Lo va a buscar, ¿eh? Bueno, vamos a ver la conexión esa, Sabio Miguel. Ahora Sabio ganando el fondo, balón al punto de penalti. Dani Carvajal. Bueno, estaba Mendy ahí con Dovic. Dani Carvajal. Pelota suelta, cuidado con el partido. El partido, evidentemente. El Girona ha dicho que no lo quiere perder pronto. Que no lo quiere perder tampoco. ¡Falta! El Girona ha dicho falta, que no lo quiere perder pronto. Hay córner para el Girona. ¡Falta, señor! Y por el lado... No tiene que ir a por el partido también, si no. ¿Qué te parece? Ya han tenido... Y avisa con sus armas. Sabio Miguel ahí en la banda. Son buenos. Me encanta. Esto me encanta que el partido tengamos partido. Ha forzado el saque de esquina Iván Martín. Hombre, yo creo que con el Girona... Está pasando lo que era esperar. Oiga, es posible que lo pierda, pero voy a intentar no perderlo. Voy a intentar ahora morir en el inicio de la segunda parte. Balón muy cerrado, Lunin con el puño.
Lunin con el puño ahí en el área pequeña. Está obstaculizado por algún jugador del Girona, pero ha sacado bien el puño el guardameta ucraniano del Real Madrid, que hoy ha tenido oportunidad de charlar ahí brevemente con Sigankov y con Dubi, compatriotas suyos los delanteros del Girona. La pelota que la quiere jugar en ataque el Girona por la banda derecha era Pablo Torres. Soberbio, el recién incorporado en esta segunda mitad, y saca el cuero el Real Madrid por medio. De Fede Valverde esperando por la izquierda Vinicius Junior, le va a doblar Camavinga, se viene sin embargo al centro Vinicius Junior. Ahora la posibilidad de triangular del Real Madrid. Amaga la descarga hacia la izquierda. Fede Valverde juega, sin embargo, por la derecha. Rodrigo manteniendo la pelota y ralentizando la acción de ataque ahora del Real Madrid. Se lo quiere pensar el Real Madrid, pero es que hay un jugador que está doliéndose Bellingham, mucho. Y Bellingham. Creo que es Bellingham. Macho. Sí, Bellingham. Sí, Bellingham. No sé. ¿Qué le está tobillo otra vez? Porque se ha hecho daño. Ha hecho daño. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero se ha hecho daño porque hace gestos como si le hubieran pisado o algo así. A ver. No, se dobla el tobillo otra vez. No, creo que no, ¿eh? Creo que se dobla solo. Se dobla solo. No, no. Se dobla con el exterior. Pisa, ¿eh? Se lo dobla y medio. Y Vinicius, pero, otra vez. También algo. Pablo Torres y Bellingham, vamos a ver. Vamos a ver, minuto 6 de la segunda parte. Se está atendiendo a Jude Bellingham en el césped del Santiago Bernabéu, calentando varios jugadores del Real Madrid. Vamos a ver qué decisión se toma con el jugador nacido en Birmingham, con el pique blander del Real Madrid, autor del segundo tanto del conjunto madridista. Es un roble. Tiene Brahim, puede poner a cualquiera. Roble, hombre, es un roble. Es un roble. No, mientras esté caliente, Jorge, ya sabes, va a aguantar. Sí, no, ya, pero pensando que jugamos el martes, ¿no? Hombre, está Brahim, está Ceballos, está Arda Güler, es decir, la salida de Jude Bellingham, teniendo en cuenta que hay un partido contra el Leipzig, pues. ¿Perdón? ¿Alfredo Güler? Así que no. Ha desaparecido, ¿eh? Se hace mucho que no lo pone. El tema es que no ha vuelto a jugar. Es que no ha aparecido, no es que haya desaparecido. No ha vuelto a. Con cuentagotas. Cuidado, ese pase. El error de Vinicius en un pase dividido ahí sobre el medio campo. Es un pase no da, que no se da, efectivamente. Viene en el manual. Ese pase no se da. Pase paralelo o vuelta al campo, ¿no? Una paralela de ese tipo, nada, no se da. Y menos raso. ¡Cuidado con el remate! Larga distancia, fuera. ¿La probó quién? Creo que Alex García. Alex García. Sí. Bueno, por lo menos han llegado estos, ¿eh? Ya desde el Prat ya llegaron estos. El Madrid tiene que seguir igual y si nota que hay desgaste físico, no sé quién lo decía, si Jorge o Javi, meter piernas frescas. El primer tiempo hubo un gran ritmo de juego y eso se paga ese tributo, ¿eh? Ya te lo advertía que para mí el nivel del segundo tiempo dependía de cómo estuviera físicamente. Aparte de Real Madrid. ¿Cómo da la vuelta y mete en panda? Es un espectáculo, es una masterclass. Bueno, hemos dicho que tenemos Insights el martes, ¿no? Por favor, ¿en dónde? En el regreso de la Champions. Chiringuito Inside el martes desde las 8:30. Leipzig, Real Madrid. Háselo, Vini. Háselo. Ahí está Vinicius. Bien grande. Se marcha Vini. Vinicius. ¡Gol! 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 ¡Bellingham! Sanega y la remacha Bellingham. Minuto 9, segunda parte en el Bernabéu. Golpe. ¿Quién sabe si definitivo a la Liga del Madrid? Marca Bellingham. Real Madrid 3, Girona 0. ¿Quién puede con este? Nadie, imposible. Lo que le ha hecho a Jan Couto, que es una de las revelaciones de la liga, el traje que le ha hecho, es que le ha hecho un frac. Le ha dicho, espérate que te voy a tomar las medidas. Espérate que te voy a tomar las medidas. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento del partido? Las cosas se hacen en el momento del partido. Su equipo no está cómodo. Ha tenido dos o tres momentos y ¿sabes quién aparece? Por eso valen lo que valen.
los cra, aparecen los cra. Está Grogui el Girona otra vez. Ahora sí que ya está tocado, ¿eh? Yo no me esperaba el remate. Yo no me esperaba el remate de Vini. Javi, ¿tú te esperabas el remate o te esperabas pase? A mí me ha sorprendido que no esperaba el remate ahí. Yo creo que ahí, una vez que sale ese Eric García, creo que es el que sale la cobertura, está muy encima y no puede hacer otra cosa y tira portería. Y ahí muchas veces, antes lo hemos visto, tira cerca al portero que la rechaza. Y mira, el que está más listo, como siempre, es Bellingham. Sí. No, se tira. Bellingham no puede más. No puede más, Bellingham, chicos. Ya en el gol, en la celebración, no prácticamente estaba ahí, pues, como que. Sí, ¿no? se duele. Puede ser del empeine en la acción aquella que habíamos visto, y yo creo que es que no hay ninguna necesidad que salga Brahim y a otra cosa. Te digo una cosa. Has hecho dos goles, 2-0, que más queremos. Te digo una cosa. Ahora, si al Girona. Hielo y a descansar. Si al Girona le entra un arranque de dignidad y dice, por mis narices, tengo que ir a meter uno, le pueden caer cinco, ¿eh? Sí, bueno, eso. Le pueden caer cinco hoy, ¿eh? Lo que hablábamos, no saben jugar a otra cosa, o sea, no se van a meter atrás. Si dicen para adelante, como los de Alicante. Os quiero decir una cosa. ¿Cuánto resultado allí? Os quiero decir una cosa. 3-1. Allí fue 0-3. 1-3. Allí fue 0-3. Se marcha Bellingham, ¿eh? Se marcha Bellingham y entra Brahim. Se viene abajo el Bernabéu, con la salida de Jude Bellingham del terreno de juego. Va a entrar Brahim Díaz. El público está enamorado de Bellingham. El público está enamorado de Bellingham. Está enamorado del público, del club, de la ciudad, del país, de Juanma, de Javi, del maestro. Está enamorado de mí. Yo es que me quiero casar con Jude Bellingham. Y yo. Pídeme matrimonio, Jude. Y nos casamos el lunes. Y yo. Yo también le quiero. Ibrahim con ganas de marcha, seguro, ¿eh? Sí, hombre, hombre. Es que sale Bellingham. La Magnum 44 la tiene permanentemente cargada. Es que sale Bellingham, pero ojo al aparato, ¿eh? A quien entra, que yo creo que es la gran revelación. Más allá de Bellingham, por supuesto, que lo eclipsa todo, pero es la gran revelación del año, ¿eh? La temporada que está haciendo Ibrahim. Es una cosa espectacular, ¿eh? Te la enchufa. Además, también está de dulce. O sea que... Está de dulce, Javi, ahora. Bueno, estamos vivos todos en la porra. Que es una... Sí. Una cosa rara. Después de es una cosa... Raro. Sí, sí. Es una cosa que no ocurre habitualmente. A esta hora del partido... La primera vez. Estamos vivos todos. 4-2 Javi. 3-3 el maestro Alessandro, al que le veo muy fuera, pero está vivo. 3-2 Juanma Rodríguez. Mira. No, ¿cómo roba ahí? Y 4-1 Alfredo Duro. Todos estamos vivos. Qué bárbaro. Para mí es el mejor partido de la temporada del Real Madrid. ¿Era cara de preocupación lo que he visto en Bellingham o de dolor? Nah. A ver, Venecio, se intenta nuevamente el slalom. Ahora ya no hay duda. Rechace sobre Mendy, que está en la banda izquierda. Juega al medio, lo hacen en corto. Y no hay duda. Para Toni Kroos. Ya no hay duda. Vuelve a empezar el ataque del Madrid. Con un apunte, ya tenía el pie vendado Bellingham, ¿eh? Seguramente si no jugaba con los pies vendados, en el descanso se hubiese vendado, ¿eh? Con lo cual En el descanso seguro que le han puesto un vendaje fuerte, porque esa jugada fue al final de la primera parte. Tú fíjate cómo es el fútbol, que nos hemos tirado la primera media hora, o sea, la media hora previa al partido, hemos empleado 25 minutos en hablar de los problemas en defensa del Real Madrid. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Pero cómo si es el fútbol. Es tan curioso como que... Mira, Dani. Dani Carvajal llegando arriba. La pelota va a llegar para Fede Valverde. Sí. Ha podido controlar Fede Valverde. Viene el Real Madrid en ataque por el carril del 8. Y ahí está Brahim Díaz. Se puede parar también el estadio Santiago Bernabéu, porque a Brahim Díaz se le puede ocurrir cualquier cosa cuando llega a esa zona de ataque. Mira, Toni Kroos, cómo controla y levanta la cabeza al mismo tiempo. Es impresionante lo de Toni Kroos. Cómo controla y levanta la cabeza al mismo tiempo en los tres cuartos de cancha. Tremendo lo del Real Madrid hoy en este golpe de autoridad que le está pegando a la Liga frente al Girona. Está jugando de maravilla el conjunto blanco. Pase, punto de penalti, el remate. ¡Uy! ¡Arriba, Rodrigo! Pudo llegar el cuarto. Bien, Rodri, bien rematado. Qué bien el Madrid, ¿eh? No lo ha podido hacer. Qué barbaridad. Yo hacía mucho que no veía un partido así al Madrid. Fíjate, está fuera, está descompuesto el Girona. O sea, yo estoy... Lo sacaron del campo. Yo estoy encantado. O sea, yo soy el tío más feliz del mundo ahora mismo. O sea. Y ganarle al Girona. La felicidad ha venido a vernos. Felicidad. Maestro Javi, Juanma. Por favor. Tenemos la felicidad.
felicidad aquí sentada con nosotros con el fútbol del Real Madrid. Totalmente. ¡Qué felicidad! ¡Gracias, Madrid! ¡Gracias por este momento de fútbol! Sí, señor. ¡Gracias por este momento de felicidad! Por favor. Sí, señor. ¡Qué maravilla! Totalmente. ¡Qué maravilla! Ahora juega el Rodrigo, ¿no se ha recordado a la remontada contra el City? Sí. ¡Ay, sí, 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 sí! Igual, ¿eh? Igual. Totalmente, sí. No, bueno. Rodrigo, ahí en el área se le ocurren cosas... ¡Mira, Vinicius recuperando! ¡Mira, Vinicius! ¡Vámonos, Rodrigo! ¡Vámonos, Rodrigo! ¡Vámonos! ¡Tú, aparece tú, Bendía, tú! ¡Rodrigo, la frontal la pega! Minuto 15 de la segunda, una hora de partido, 60 de una fiesta del fútbol en Chamartín. ¡Qué golazo de Rodrigo! ¡Qué golazo de Rodrigo! ¡Qué golazo de Rodrigo para alargar la felicidad del madridismo! ¡La felicidad de los amantes del fútbol! ¡Marca Rodrigo! ¡Real Madrid 4! ¡Girona! Además, Dios mío. Por favor, dame un abrazo. Además, por favor, madre mía, no se la ve. No, además, chicos, es la mejor versión del Madrid. La mejor versión del Madrid en el mejor momento de la temporada. O sea, gol, por cierto, 50 segundo, de Rodrigo Semana Madrid, de Champions. ¿Eh? ¿150 ya? Gol 50. 50. Ah, 50 en el programa. Digo, ¿cómo pasa el tiempo? No, gol 50. Llegará a los 150, pero le quedan 100, seguro, nada más. Seguro. Te lo he dicho. Le entra un ataque de dignidad y de orgullo, le meten 5. 2-0 el Bayern, 2-0 el Bayern. O sea, el Bayern Leverkusen al Bayern Múnich. Con el Madrid. Vemos con el Madrid, mira, Couto, con la temporada que está haciendo, y hoy sale marcadísimo. No, no, no. ¿Cómo? Sale retratado. Todas retratado. Las tres de Vinicius por banda, ahora se la roba. A ver, el córner para el Girona, ahora el primer palo, Camavinga. Yo voy a decir una cosa que a alguno le puede sonar a barbaridad. A Boutade. Di. Tal y como yo lo entiendo, a mí el fútbol perfecto. Mira la jugada de Vinicius. Mira la jugada de Vinicius. Maestro, el fútbol perfecto para mí se aproxima mucho a esto. O sea, el fútbol que yo querría para mi equipo ¿Qué te parece? Se aproxima mucho a esto. ¿Cómo? El fútbol que yo querría para mi equipo, claro. Yo soy Jorge D'Alessandro en el banquillo como entrenador, se aproximaría mucho a esto. Mucho. Estaría más cerca de esto que de cualquier otra cosa, te lo digo de verdad, Pero, ¿eh? O sea, lo anormal sería esto. Lo anormal con los jugadores que tiene el Madrid, con un Vinicius Junior, con un Bellingham, que son absolutamente jugadores top 10 mundial, ya no digo, bueno, top 5 mundial. Imagínate tú, estás jugando con un porcentaje altísimo. Lo que ha hecho Vinicius hoy en este partido y con un Camavinga en la sala de gestión, aparte que todos han estado bien, pero fundamentalmente lo que han hecho estos dos hombres con el pulmón de Valverde, este equipo es un equipo diferente, hombre. Muy, muy diferente. Claro, a ti, Javi, ahora que vuelve la Champions, te dicen que el Madrid, que este Madrid no es candidato a la Champions. No, el Madrid es candidato siempre, aunque hoy hubiese perdido de 3. Tienes que cortar un poco, claro. Porque... No, pero sabemos que el Madrid en la Champions es diferente. Pero te quiero decir que estamos viendo la mejor versión en el mejor momento. Porque si ya por sí es candidato, aunque no vengan en buena forma, porque la Champions es diferente. Y hemos visto que la Liga muchas veces no está bien y se transforma. Pero es que ahora está en un momento de dulces, sin contar las dificultades y jugando todos muy bien. Todos en su mejor versión. No, y aparte lo que pasa es que el Madrid es un equipo con oficio. Otra vez, otra vez corta. Y otra vez a correr. Y otra vez a correr. Y otra vez a correr. Y aquí hemos llegado a Vinicius, hombre. Qué bien aguantado. Qué bien aguantado, Juanpe. No. Si se va Rodrigo, negó era jugada de quinto. No, es que quedan 25 minutos. Es que el Girona, por mucho que no sea su filosofía, Mitchell debe pensar, ya es
una goleada, ¿vale? Pero tiene que pensar en que puede salir de aquí con un 7, ¿eh? Es que tiene que pensarlo, como siga yendo al intercambio de golpes, se va con un 7, ¿eh? Ya, pero es que tampoco sabe jugar otra cosa, ¿eh? Lo hemos dicho antes, ¿no? Antes, te he dicho, antes lo hemos comentado. Tampoco sabe jugar otra cosa. Real Madrid es superior a cualquier equipo, ¿no? Al Girona, a cualquier equipo. Yo, vamos a ver, yo te diría, yo soy el Madrid, voy a por más, ¿eh? O sea, yo también. Mira, Brian. Voy a por falta. Más. O sea, el partido que te dice ahora. El partido te dice ahora, oye, mira, que está el Leipzig ahí el martes. Tapate. Yo iría por más, macho. O sea, yo este momento de disfrute no se lo hurto a nadie. O sea, estoy sembrado en muchísimo tiempo. Yo voy a que los 90 minutos sean este estado de gloria, de éxtasis. Yo voy a por más. Desde luego que en este hoy en el Bernabéu. Sí. Está asistiendo a un espectáculo increíble. Hay un apartado que es muy importante, que es el que ha hecho Carvajal y dicho. Es decir, dentro de todo lo que es obvio que uno de los mejores equipos del mundo, como el Madrid, haga este partido, no es de extrañar, y mucho más teniendo lo que hemos dicho anteriormente, jugadores de nivel mundial. Es decir, en cuanto al equipo en sí, al equipo del remate. La pegaba Sigankov, ha golpeado en la espalda de alguien, creo que de Carvajal. El compromiso de equipo que ha tenido. ¿Qué pasa? Carvajal está con la cabeza, muerto. Hombre, ¿qué va a pasar? Le pegó en la cabeza, hombre. Que Carvajal está medio muerto, que Carvajal no sabe si está en Leganés, está en Chamartín o está en Siberia. A mí, mira los dos ahí. Carvajal como un coloso. El MVP indiscutiblemente se lo van a dar a Vinicius, indiscutiblemente. Pero el partido de Dani Carvajal, el partido de Toni Kroos, el partido de Jude Bellingham, que ya no está. El partido de Camavinga. El partido de Fede Valverde. Sí. Es que para mí es el mejor partido de fútbol en años. El médico de Madrid se va partiendo la caja años. Con Dani Carvajal diciendo, sí. Te ha pegado un misil tierra-aire en la cabeza, pero con el pedazo melón que tienes ahí. De pepinero de Leganés, Dani, es que ni te has enterado. Le está diciendo como la anécdota esa que cuenta Manel Verdonce. Que sí, si era tobillo de Bellingham. En 30 segundos. Dice que. Era tobillo, ¿eh? Dice que. En 30 segundos la puedo contar. Yo pediría que fueran en 15. Dice que estaba peleando un pupilo suyo con un boxeador ruso. Dice, se va Camavinga, rompiendo líneas. Oh. Camavinga atravesando divisoria. Camavinga medio campo del Girona. Hay falta. Pítela. Sí. Y tarjeta amarilla para el jugador del Girona porque ha derribado a Camavinga, que se marchaba como un cohete a la portería de Gazzaniga. Es trampa jugar con estos jugadores. Es divertidísima la anécdota. ¿La puedo contar o no? Pero venga. Y dice, oye, una cosa, tú sal ahí un poco a tantear, pero no le provoques. No le provoques porque esta gente es muy dura, esta gente va por ti. Sí, sí, no te preocupes, Manel, tal. Que efectivamente le provoca al ruso, y el ruso hace bomba al suelo, a la lona. Total, que le dice que ya se recupera y le dice, Manel, que puedo salir, ¿eh? Que puedo salir otra vez. Dice, mira, no vas a salir, ¿por qué? Porque el combate ha terminado hace 2 horas, estamos en el autobús de regreso al hotel. Dice, y ya no merece la pena. Aquí le tienes. ¿Qué hacemos con él? Juanma Rodríguez, sí, de Juanma Rodríguez. Eso lo cuenta Manel con mucha gracia. Manel, que además tiene un gesto y un tono así un poco particular. Sí, Manel es un crack. Bueno, se ha recuperado Camavinga, el Real Madrid está ganando por 4-0. El Real Madrid va a colocarse con 5 de ventaja sobre el Girona. Todavía 22 minutos, 21, para que lleguemos al 90. El averaje lo tiene superado, o sea, 5 más el averaje, que son 6. Pero más que nada, maestro, es que los que vienen por detrás dicen… Y a estos que le vas a discutir ya. Hoy en Madrid, por demolición. Ya no me bastarán, no me vendrán a hablar de Negreira otra vez. Y portería, el Madrid ha pegado un golpe de timón en la Liga. Sí, Pero caer otra vez. Pero entiéndeme, con Negreira sí o no, los árbitros. Escúchame, el nivel que hay de diferencia que hay entre el Madrid y el Barcelona es alarmante. Alarmante. Y hoy el Girona, que era era la duda que teníamos, bueno, lo ha pasado por encima.
no ha pasado por encima. Se marchan Kroos y Rodrigo en el Real Madrid. Entran Luka Modric, José Luis, y hay cambio a la rusa en el Girona porque entran tres jugadores, creo que eran. John Solís, sí, Valeri y creo que también Stuani. Valeri, sí, exacto. José Luis, eres mi número uno, mi sueño es tu camiseta, dice por aquí una bella señorita. Bueno, no diría una bella señorita o un bello chaval, ¿no? Una, con la cartulina. No puede descifrarlo, ¿no? ¿Qué pasa, Jairo? Cuéntame. Ahora mismo somos más de 50.000 amigos. ¡Oh! ¡Más de 50.000 amigos! ¡Jairo, por favor, Jairo! Es que no se bajan del barco del Chiringuito Live disfrutando con un partido espectacular. ¡Jairo! ¡Del Jairo. Líder del fútbol español! ¡Ay, Dios mío, Jairo, por Dios, Jairo! De 1 a 10, tu nota a este Chiringuito Live. Que está siendo una fiesta. De 1 a 10, tu nota, Jairo, de este Chiringuito Live. Te 9, juegas. 9 y porque no ha terminado todavía. El mejor que puede ha vivido ser hasta el ahora. 10. Jairo, el mejor. Ser, ¿es que el vivido? Mejor o el segundo mejor Chiringuito Live que ha vivido hasta el momento? El segundo. El segundo. ¿El primero, el primero cuál fue? El Cádiz Real Madrid, creo que fue. O sea que. Aquí también estabais los dos presentes. Ah, bueno, y... o sea que eso, que te... y el tercero será nuestro también. Bien, es decir, también. Tenemos también, medalla de oro, medalla de plata, menudo medalla de oro. Peloteo. El tercero, teniendo. Menudo peloteo. Es de verdad, Jairo. Pero si tú estabas también. Menudo tío. Peloteo. Javi Balboa si también. Tío, y el profesor D'Alessandro. Naturalmente. Es increíble, Javi. Javi, es increíble esto. Por cierto. De verdad, Balboa. Por cierto, hay gente que se ha caído de la porra. Hay gente que se ha caído de la porra. Y la gente que se ha quedado de la porra no se llaman ni Alfredo ni Javi. Se llaman Jorge y Juanma. Aquí quedamos vivos, Javi Balboa y Alfredo Duro. 4-2 Javi, 4-1 Alfredo Duro. Los de siempre. Te veo lejos, Javi. Los de siempre. Te veo lejos. No, yo también, 4-0 dijiste, ¿no? Sí, tú estás a 1. Yo, si no, marca el Girona, 4-2. La tendría en este momento. Y Javi, dijo 4-2. Venga, es que llega a todas, macho. El Girona, o sea, no tiene ni portería. Es que yo creo que en 20 minutos se me hace muy complicado pensar que el Madrid no hace otro, ¿eh? Pero ¿sabéis lo que os digo? Camavinga es... ¿Os acordáis del inspector Gadget? Claro que nos acordamos. Javi no, porque es muy joven. Que sacaba los ganchetobrazos. No. Sacaba los ganchetobrazos. Javi, joven, lo dices tú. Javi, que yo desde que te puso razón... Yo desde que tengo, yo cuando iba de pequeño a la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, yo ya veía a Javi Balboa allí en la cantera del Real Madrid. Javi lleva en la cantera del Real Madrid toda mi vida. Luego ya pasó a profesionalismo este puro y duro, pero Javi. Pero es joven, Javi. ¿Qué tienes? ¿Qué años tienes, Javi? Javi también está en la sexta planta, ¿no? Por lo menos. Se ha ido. Se ha marchado ya. Se ha ido, se ha ido. No ha marchado. Querido, sí. No ha querido. No ha querido desvelar esa información. No ha querido alargar este duro momento de. Nah, esto ya, en fin. El Madrid también es normal que diga, bueno, chicos, que ya de verdad, esto es una orgía, esto es un. Es orgásmico, esto basta ya, o sea, no quiero más, ¿sabes? Está ya ahito, está agotado, está. Es una cosa. La gente se lo está pasando muy bien también en el chat, ¿eh? Alfredo Lewis, saludos desde Panamá a todos los tertulianos. Y a mi tocayo Alfredo Duro, pues sí, señor, tocayo Alfredo Lewis en Panamá, Alfredo Duro aquí. En la narración de este Real Madrid 4, Girona 0, acordándose mucho la gente de quien no está por aquí. Papi Jefado, el Madrid no es el mejor equipo del mundo, sino actualmente es el mejor equipo del siglo XXI, no del mundo, sino del siglo XXI. Acordándose de quien no está, efectivamente, acordándose de quien no está. Sí, sí, se acuerda mucho de quienes no están, claro, de quienes no están. Claro, es que aquí el balón es mío, yo el balón. Por cierto, en el gol de Rodrigo, en el 4-0, ¿sí? Robo de balón de Vinicius. De Vinicius. Claro, robo de atento. Balón de Vinicius. Juanma, lo dijimos. Vale. Dice Jamacano, si el Real Madrid le mete 4 al Girona y el Girona le metió 5 al Barça, otra vez. Saca las conclusiones. Pues las conclusiones es que el Madrid está espectacular. Mira, Vini. Está alocado, es frenético. Día, efectivamente, es... No, pero... Va, Vinicius, va escúchame, que ve... Te digo una cosa, escúchame, Vinicius también. Mbappé aquí no tiene sitio. No, entres ahí. No entres. No tiene sitio. Como si no hubieras oído nada. Javi, tú como si no hubieras oído nada. Jorge, ¿dónde metes a Mbappé aquí? Tú tranquilo, no quiero. No me provoque, por favor. No me provoque porque hicimos. Yo solo digo una cosa. Que el día de la presentación y todos los años que esté Mbappé se acaba viniendo aquí. Juanma no tiene autoridad para decir ni una sola cosa positiva de don Kylian Mbappé. O sea, es que ni una. Porque si no, voy a ser el primero que vaya a la puerta de Valdebebas vas a decir, cuando te pongas el chiringuito, o el chiringuité, lo que sea, escúchame, al que ves ahí siempre que va de negro y tal y cual, que es muy gracioso, ni caso. Muy gracioso, dice.
Bueno, juega el Girona. Ahí está John Solís. Va a intentar ahí profundizar. Bueno, bueno, es que ya se suma el conjunto. Se suma a la fiesta Mendy. Tenía Sabio por la derecha, pero Mendy ha robado efectivamente. Sí, sí. Y el balón para el Real Madrid. Intendencia. Ya se suben a la planta de Noble hasta lo de Intendencia. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya toma. Dice Mendy, ya dice, venga, yo. Como si fuera de 52, que cantemos el quinto. Maldini, soy Maldini. Pues yo creo que va a caer. Nos saluda también desde Dublín. Ay, qué bonito Dublín. Qué bien lo he pasado. Yo siempre he ido a Dublín. Me encanta Dublín, a mí también. Qué bien lo he pasado siempre. Qué bonito. En Dublín. Sí. Ahí en la zona del Temple Bar. Y en muchos más sitios. Road. Otro sitio más. ¿Dónde está Alfredo? El Olympia Theater, viendo allí. Otro de los 800.000 sitios más hasta Alfredo. Ay, Dublín, 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 Dublín. Voy a dejarlo. Porque ay, Sabinio, de aprender inglés, aprendí otras cosas. Bomba. Ojo, ojo. Cuidado, que hay tarjeta para. Tarjeta para Mendy, porque le. Mendy, Mendy siempre. Le mete ahí un meneo a Sabio, ¿no? Bueno. Sí. Le mete un meneito. Está llamando ahí Vinicius con el árbitro, pero claro, vamos, bueno. Ay, se pierde el próximo partido, Mendy. Bueno, es que vale. Que es contra el Rayo Vallecano a las 2 de la tarde. Venga, ¿qué quieres? Que como le están metiendo 4 al Girona, ¿quieres sacarle amarilla a Mendy por eso? Bueno, pues venga, sácala, bueno, sácasela. Hay desplazamiento ahí de Mendy también, ¿no? Eso es amarilla, es una cosa, eso es cartulina amarilla. No lo sé, Juanma, no lo sé. Por favor, por favor, eso es amarilla. No lo sé. De verdad, en fin. Escucha, Juanma, juega Fran García y no hay problema. Bueno, sí, pero no es amarilla. Ese no es el tema, Javi. Es que, bueno, como van ganando 4-0, va. Sacas una amarilla. Va. Para compensar, para que se vayan contentos Mendy, a Girona. No te hagas tan no creo que se vayan muy contentos no porque le hayas sacado una tarjeta amarilla. Cuando te vas con un saco de 4 Fran para casa. García y Arda Güler. Fran García y Arda Güler. Va a tener cuarto de vamos, hora Arda, Turquito. Vamos, vamos, Turquito, vamos. Nuestro Turquito, Arda frota Güler. Frotá ahí la lámpara. Cuarto de hora. Sí, frotá la lámpara, nene. Turquito con todo el cariño del mundo, ¿eh? A ver si va a empezar aquí no, a. No, bueno, a ver, lo único. Turquito, un respeto. Bueno, hay por ahí una serie de cosas que es mi Turquito. Se repite mucho lo de mi Turquito ahí en redes. Mi Turquito. ¿Ah, sí? Es, mi que es un chavalín. Entonces, pues, es un, es un diminutivo claro. cariñoso. Y cariñoso. Y de mucho afecto, pero bueno. Por favor, me pongo de pie. Se va Vini, se va Vini. El Bernabéu. Madre mía, qué ovación. A Vinicius Junior viene. Bede Benche. Ave, Vini, ave. Impresionante lo de Vinicius Junior hoy. Impresionante. Sí, resignado Soria, mejor, ¿eh? Resignado partidos, Soria. ¿Eh? Me escribe Soria. Nada, de, los que están, de los que no están hablando, Jorge. Ah, bueno, bueno. Bueno, depende, depende, maestro. ¿Tú lo crees conveniente? A veces sí, ¿no? Igual le mete un meneo al Girona y se queda tan a gusto. Hay algo excepcional, es una mención hoy excepcional. No va a haber, pero bueno. Hoy no va a haber tuit de Cristóbal Soria, tranquilo. No, pues entonces. Va a ser difícil. Pero entonces hazlo público, para que la gente vea que este señor tiene dos caras. Cuidado, el balón para Sabio, el recorte del brasileño, Fran García, qué bien lo ha aguantado Fran García. Qué bien lo ha aguantado Fran García, el recién incorporado, el exjugador del Rayo Vallecano, canterano del Real Madrid, Fran García, evitando el pase de Sabio. Nosotros el balón, es que nosotros el balón, el balón. Es que nosotros el balón. Copiar el vídeo. Como decían antiguamente cuando íbamos al colegio nosotros. Me copias el partido de hoy del Madrid, me lo copias mil veces en la pizarra. No, 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 y aquí. Mil veces. Tareas en casa, tomando la leche con esas tostadas. Hombre, que te daba la abuela. Madre mía, ¿has visto que no he dado nombres, no? Y mermelada. ¿Has visto que no he dado nombres, no? Debería darlo. No, porque me dices que no podemos hablar. Lobo Carrasco, me copian bueno, mil veces Juanma, el partido de hoy. Guapa, pero vamos a intentar evitar dar nombres de los que no puedan defender. Es verdad, perdón. Perdón. ¿Cómo te calientas, Juanma? Más de 50.000 amigos viendo este Chiringuito Live que es una oda al fútbol. ¿Cuántos? Del Real Madrid, más de 50.000. Aguantando. Jairo, a pesar de que el partido, a pesar de que el partido está exacto. Decidido. ¿Cómo? Número exacto, te lo digo ya. Vamos a ver. Vamos, Jairo. No, pero si ha bajado, no lo digas. No, 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 que hemos subido. 53.000. Juan, 24-09 desde Bolivia, celebrando el gran juego del Real Madrid. Sobrados esta liga, no llega a la fecha 35 sin campeón, dicen. ¿El récord, Jairo? No. Hombre, no. ¿En liga récord? Hombre, Juanma. Falta. Bueno, minuto casi 80 ya de partido. Mira, 35 sobre el cumple de la segunda parte. Es que no le cuesta. Real Madrid por medio de Camavinga.
Es verdad, tiene razón Javi, que es un poco insultante, ¿eh? Porque lo de Camavinga, macho, es que no le cuesta, le da igual, es un trota. Una cosa, es una cosa. Ya no te, fíjate en los que están alrededor de él. O sea, es imposible que lo cojan. Imposible. Pero es que además tú le coges a Camavinga y le dices, oye, Camavinga, que se me ha ocurrido que tú estarías para otro partido. Te dice, sin problema. Ahora a continuación seguro. Sin problema. Sí. Juega Arda Goler. Va a marcar. Yo sigo pensando, perdóname, yo sigo pensando que a Camavinga hay que... dosificarlo. Hay que sosegarlo un poco la manera de jugar que tiene. Hay que sosegarlo un poquito. Ya lo comenté el otro día. Hoy es un partido que todo esos, ese acierto mayúsculo ha tapado sus pequeños desaciertos en cuanto a correr en zonas malas, ¿no? Pero me parece que es un chico que necesita todavía... La toma, mira. La toma de falta. Le pueden parar así. Le pueden parar haciéndole falta. La toma de decisiones con balón mejorará. Mejorará, a eso me refería, sí. Un poquito más de. Todavía hacerlo más crack, ¿no? Tipo pensando, sí. Pienso en Schuster, pienso en ese tipo de futbolista, ¿no? Pero tiene lo importante. Tiene todo. Es la entrega. Mira. Fran García por la izquierda, pasa otra línea mortal, le va a llegar a Abraham. Se le ha bajado la persiana a Abraham. Se le ha bajado la persiana dentro del área a Brahim y es raro, ¿eh? Y es raro porque Brahim ahí suele resolver con bastante facilidad. Es que Camavinga tiene 21 años, ¿eh? Es que Camavinga no cumple 22 hasta el mes de noviembre, quiere decirte que es un crío. 21 años recién cumplidos tiene Camavinga. O sea que, maestro, eso que dices tú, que estoy totalmente de acuerdo, tiene mucho tiempo para ir adquiriéndolo, para someter, ¿no?, ese tipo de aspectos que son tan importantes para que tu fútbol sea completo. No, para allá no. Para allá no, macho. Te has confundido. No juega, Alfredo, no juega Mbappé, ¿eh? Ah, en el Paris-Saint-Germain, que jugará con el Lille a las 9. Sí, no tengo la alineación aquí. ¿Por la entrada del otro día, Jorge? Pues hombre, no lo sé. Sí, por la entrada del otro día. Sí, tiene un regalito del otro día. Juega 4-4-2. Vámonos. A ver, mira, el balón del Real Madrid, Fran García. Dóblale. Dobla Fran García dentro del área, la puede pegar mal. Se la ha puesto un poquito mal atrás. Mal de zurda Fran García, directamente al lateral de la red. Se la ha puesto un poquito atrás. Pero bueno, está bien. Está en el banquillo, Javier, ¿eh? A tu pregunta, Javier, está en el banquillo, Kylian. Mira, en el cuarto, cómo le roba la cartera a Jan Couto, ¿eh? Es que le roba la cartera. Es una cosa alucinante, de verdad. El compromiso de Vinicius hoy. Qué partido. Sí. Y además, luego le empuja a Jan Couto. Bueno, intenta empujarle. Y el gol de Rodrigo. Por favor. No juega. Alfredo. Ojo. No juega. A ver qué la tiene. Brahim para el quinto. Se la marcha fuera. Brahim, ángulo largo con la derecha. Fuera. El quinto, va a marcar Arda Güler. Lo digo ya, va a marcar Arda Güler. El quinto lo marca Güler. Ojalá. Vaya pérdida. Ahora los jugadores del Girona con muchas dificultades para sacar la pelota también. En el momento que el Real Madrid les presiona, Eric García era el que ahora regalaba prácticamente la pelota para Brahim Díaz. Mira, John Solís. Muchas dificultades para los jugadores de Girona de poder sacar la pelota si el Real Madrid les presiona de verdad. Es tremendo lo del Madrid hoy, o sea, es que se han soltado un partidazo brutal, brutal. Ya cada uno quiere hacer su gol, bueno, sino ya hay un par de golitos más, ¿eh? Ahí Brahim podría haber sido más generoso también esta última. Sí, también para hacer el quinto, estoy de acuerdo, Javier. Pero bueno, el Girona creo que ha perdido una gran oportunidad de dar un hermoso examen, pero realmente no ha probado ni el... Bueno, no digo más. Ni el teórico. Pero ha decepcionado tremendamente. Sí, pero el maestro ha sido también un equipo generoso, ¿eh? O sea... No. Ha venido aquí. No podemos confundir, Alfredo. Te entiendo por dónde vas. Sí. Porque no ha dado una patada, tal cual. Pero no podemos confundir candidez con competitividad. Sí, hay un momento que... A mí me ha dado síntomas de equipo... de fútbol base. Hay un punto de madurez que pensábamos que lo había adquirido el Girona y no. Escúchame, a la primera que se te va Vinicius, perdóname, a mí no me gusta el juego duro y Javier lo sabe y no soy dudoso, pero la primera que se te va Vinicius a los tres minutos, aquella pirula que le hizo al del pelo colorado, la segunda le tiene que mostrar el canon de identidad.
Bueno. Por más paisano que sea brasilero. Yo celebro que el Girona haya decidido no tirar por ahí. ¿Qué quieres que te diga? Pero no es habitual. No, Alfredo, Alfredo, que no. Que no estoy diciendo que hay que pegar patadas. No, que ya lo sé, que yo te entiendo. Sé perfectamente. Además, el tipo de acción que tú pides en un momento determinado. Juega el Girona, lo hace por medio de Sabio, caracoleando frente a Fran García. Está la ayuda también de Camavinga. Fran García, que no puede. Ha sacado Tchouaméni. La ha sacado Tchouaméni. Todavía el peligro para el ataque del Girona en segunda línea. Viene el cono por la banda izquierda. Miguel Gutiérrez encarando aquí en Arda Güler. ¿Es Arda Güler? Sí, es Arda Güler. El que le está intentando tapar ahí a Miguel Gutiérrez. Pues mira, Arda Güler ha tapado perfectamente y ha evitado que pudiera salir el pase en la acción de Miguel Gutiérrez desde la banda izquierda. Sabio desaparecido en combate, ¿eh? A ver el centro, asustado. John Solís, que no llega. Habrá saque de puerta para el Real Madrid. Sabio. Yo soy ojeador de un equipo. Y después de ver los dos grandes compromisos que tuvo él con el Real Madrid, yo no lo ficho. Así depende del equipo. Claro, no estoy hablando para el Madrid, no, para el Barça. No, depende. A ver, Jan Couto, el remate de zurda, arriba. Se le ha marchado a Jan Couto y era muy buena la intención, porque buscaba el ángulo, buscaba el tornillo. Estaban buscando el remate de zurdo de Jan Couto. Estaba buscando el gorrito. Si marca el Girona, me lleva la porra. Muy bien tirado. Vamos, Jan Couto, que hay que meterla en sangre. Cuando siempre hablo al máximo nivel. Máximo nivel. Es decir, estoy hablando de Sabio, Sabio pintado para andar. High level. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí en el chiringuito? Esto, maestro, aquí en el chiringuito live, ¿esto qué es? High level. Esto es high level, hombre. High level. Por favor, con la camiseta. Para 50.000 amigos, para 53.000 amigos. Saca la promoción. Por favor. Empieza a flamear la camiseta. La moda. Primavera, verano. Que ya está aquí del chiringuito. Becarios, no te estás. Con ritmo, Arda, con ritmo. Con polo, lo tenemos todo. Métete en las redes, métete en los canales del chiringuito. Viene el pase, Joselu, fuera. Falta el golito de Joselu, Se elevó de cabeza Joselu. El giro con el cuello desviado. Pues no me extrañaría que fuera Joselu el que hiciera el quinto. Sí. 3 minutos para el 90 todavía. Qué alegría tengo hoy con lo de Qatar. Con 35. ¿Hay alguien que tenga 35 ligas en España? 35 ligas, que yo sepa nadie. Que yo sepa, no hay nadie con 35 ligas. Yo conozco un equipo que tiene 34. Pero no en España. ¿En España? 34 ligas. Sí. ¿Pero de qué? ¿De balonmano o de balonmano? De fútbol. ¿Pero en dónde? A ver lo que va a decir. ¿Quién? ¿Cuántas ligas tiene Madrid? 35. 35. ¿Y entonces qué quiere? Ha patinado, tiene más ligas que el Madrid, el Celtic de Glasgow, por ejemplo. Sí, pero en España no. A ver, Sabio, penalti. Ay, no lo pita. Yo creo que hay penalti de Fran García. Pita penalti y me llevo la porra. Ese es tu madridismo, macho. Anda, de verdad. Es una causa noble, por favor. Por favor. No era penalti. Que hubiera un jabón en la porra. No, ha hecho un viaje a... Viaje a Brasil. Alfredo, Juanma, maestro y mi admirado Javier Balboa. Partidazo del Real Madrid. El Girona solo estuvo los primeros 3 minutos. Un abrazo desde los Países Bajos. Hombre. No soy culé. Hombre. No hay nada más que hacer. Si el Real Madrid pierde esta liga, será por mérito propio. Mira Arda. Juega Arda Güler, remiendo en línea hasta el cuarto de cancha para llegar a la frontal. Ha caído Arda Güler. Penalti. Para el Madrid. Jan Couto deja la pierna, zancadilla clara, cae Arda Güler. Para mí, penalti indiscutible.
Por cierto, eso te iba a decir, Jean Couto, madre mía, la noche que le espera. Vaya, va, tiene el pelo verde, sale verde. Penalti, 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 penalti de Jean Couto, ya está, no perdamos. Penalti de Jean Couto a Arda Güler. Penalti de Jean Couto a Arda Güler. Yo soy Arda Güler y lo tiro yo. Me dicen que el Bernabéu cantando que viva España. Vamos, pobre, lo dice José Luis Sánchez, en concreto. Pero, no tendréis otra cosa. José Luis Sánchez y tú no tenéis otra cosa. No tendréis otra cosa de lo que es orgullosísimo tiene, de que canten que viva España en mi campo. Normal, pero tendríamos que con ese criterio. Ya, pero tendríamos que haber ido con los tractores hoy. Con los tractores, eso sí que hay que reivindicar. A Sánchez, con los tractores hay que reivindicar. Pues, cuidadito también lo de los tractores con algunas cositas. Cuidadito los de los tractores en manos de quien se ponen también, ¿eh? ¡Oh, cuidado! Bien, gracias. A ver, el penalti, ¿quién va a tirarlo? Yo creo que Joselu, va Joselu. Joselu para el quinto. Aquí está la manita para el Real Madrid, minuto 90 de partido. Va Joselu para el quinto, va Joselu, va Joselu, Joselu. ¡Al palo! Ay, Joselu, 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 el penalti que lanza Joselu a la madera. Final. Se acabó el partido en el Bernabéu. Decide no prolongar, no añadir nada más. Munuera. Perdió el Real Madrid la posibilidad del quinto, cerrar con la manita. El penalti que lanza Joselu va al palo. Se acaba en San Martín. Real Madrid 4, Girona 0. Jean Couto hundido, Jean Couto hundido. El gesto de Arda Güler, nada más fallar el penalti Joselu yéndose a animarle. Jean Couto literalmente llorando ahora mismo en el centro del campo. Sí, llorando en el centro del campo. Fíjate. Sabe su responsabilidad. Se abraza Vinicius a Jean Couto. Imagen muy bonita de deportividad, ¿eh? Y espero, son paisanos, espero son que paisanos. Cuando, espero que cuando hayas dicho, decide Martínez Munuera no prolongar más el partido, habrá sido una... ¿Tú crees que realmente ha decidido no prolongar más el partido porque iban 4-0? Sí, aparte por sí. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, no lo entiendo, perdóname. Ahí hay gente que ha pagado una entrada. Ahí, este señor no es quien para decidir nada. Ahí hay gente que ha pagado 80 euros, 60 euros, 100 euros, los que sean. ¿Entiendes? Entonces, este señor no es quien para hurtarle el espectáculo que han pagado esos señores que están ahí. ¿Qué te parece? No, ¿qué me parece? Pues que es así. Pues que es así. Pues que es así. Mira, estamos hablando tú te de vas a Estados Unidos y dices, no, Jean este señor ha decidido que se acaba aquí. ¿Usted mira, quién mira, es? Mira, Bellingham, haciendo así un hombre, gesto con... Por favor. Por favor. No sé, pero bueno, Juanma, ya te has quedado a gusto. Te has quedado a gusto de verdad, ¿no? No, pero bueno, pero fue una. Juanma, ya te has quedado a gusto. Pero no tengo razón, que pero disfruta del partido del Madrid, por favor, Juanma. Disfruta del partido, de la goleada. Disfruta de que el Madrid es líder y que le saca 5 puntos a Girona. No, pero me revelo. Y que ha decidido que hoy en el fútbol español nadie tenga dudas sobre quién está por encima de los demás. Juanma, disfruta de lo que te ha dado el Madrid. Perfecto, me parece muy bien. Yo disfruto y ahora debatamos sobre eso que estás diciendo tú. Que me parece gravísimo que un señor, porque le sale de las mismísimas, decida untarle al público 4 minutos de juego. Lo has dicho antes. Venga, ¿quién es el MVP? Por favor. El MVP, pues... Vinicius, pues totalmente. No lo he visto, pero será Vinicius, ¿no? Pero vamos, Vinicius totalmente, no hay ninguna duda. Yo creo que... No hay duda, ¿no? Para mí, presenta este partido, que lo ha visto en medio Europa, creo que lo pone otra vez en el top 5, si no estaba lo pone en el top 5, esas dudas que tuvimos del problema de las lesiones, este chico es un fenómeno, Mensaje de Narrica 1, Juanma, ¿qué dice? Te ¿qué sobra dice? Este discurso. Bueno, pues nada, pues muy bien. Pero será porque en la Ginca 1 no ha pagado una entrada por ir al Bernabéu. Es otra vez. No, pero Juanma, 5-0, yo creo que nos toca disfrutar, Juanma. Juanma, tenemos que disfrutar. Sí. Hoy es un día para disfrutar, ¿eh? Ha habido tantas pero cosas positivas. Nena, qué pesadilla, Juanma. Pero muy bien, no me puedo quedar. No puede ser que un señor decida que se acaba el partido, ¿por qué? Con la mota de polvo, no me puedo quedar con la mota de polvo. Que tenían en la moqueta. Bueno, no. Déjala la moqueta hoy. Si maestro, es el partido más completo que lo has visto el Madrid este año, esta temporada. Sí, Liga, y sobre todo. En Champions, en todo. Para mí sí, refuerza.
me refuerza porque cuando le exigimos al Madrid sabemos por qué. Sabemos por qué. Porque este mediocampo es capaz de generar y provocar un desequilibrio como lo ha provocado hoy ante un equipo con una buena propuesta de juego. Lo ha sacado del campo. Lo ha sacado del campo. Y como y la propuesta de Camavinga en el eje. Que ese dinamismo que le ha dado, que teníamos duda si el stopper defensivo con Tchouaméni. Hoy han quedado muchas cosas claras. Camavinga le dio una dinámica al medio campo excepcional. Valverde hace el trabajo sucio. Kroos el que dinamiza. Qué bonito. Bellingham es el mago. Y los dos aviones arriba. A mí lo de Madrid hoy me ha parecido impecable. Pese a que la defensa está en cuarentena. Evidentemente es una obviedad. Pero ajustando la defensa en cuanto a las piezas colocadas, estamos entre un Madrid realmente de un nivel altísimo. Hoy estoy muy contento porque es lo que demandamos a este Madrid. Javi, ¿te esperabas este Madrid? ¿Te lo esperabas así, a este nivel? ¿Venía el Madrid de dejar algunas dudas contra el Atleti, independientemente de que pasaron cosas y tal? Pero la pregunta es, yo, como sabéis que en estas cosas no soy dudoso, antes le decía al maestro, para mí el partido más completo, ¿tú te esperabas este Madrid? Yo no me lo esperaba a este nivelazo, ¿eh? Yo a este nivelazo no, porque yo el otro día le vi que se le hizo incluso un poquito largo. ¿Tú te esperabas esto? O como el Madrid tiene tanto potencial que decía también Jorge hace un rato, ¿pensabas que esto podía ocurrir en un partido tan importante como el de hoy, que era fundamental? Es doble sentimiento. Siempre esperas ver la mejor versión del Madrid, pero es verdad que era, pues, para mí, lo sigo diciendo, aunque independientemente del resultado, era el partido más difícil de la Liga. Yo creo que ahora ya sí se puede decir que la Liga es del Real Madrid, porque aleja mucho a sus rivales y mete una presión, además con una sensación de un equipo imponente, ¿no? De que no te puede meter mano por ningún lado. Es verdad que contra el Atlético de Madrid se le vio un equipo más cansado, aún así hay tres penaltis de por medio, que también hubiesen sido bastante determinantes, que no se nos olvide. Pero independientemente de eso, no lo esperaba hacer Real Madrid, es verdad. Yo creo que ha sido la mejor versión de prácticamente todos los jugadores, hasta cuando he dicho en la primera parte, Rodrigo ha sido el que menos ha aparecido, sin decir que estaba jugando mal, ha aparecido en la segunda, ha metido un golazo. Luego, aparte, ya luego con los cambios, cada uno ha querido hacer su gol, si no se pueden haber llevado 7 tranquilamente, es como lo pienso y como lo veo. Y sobre todo en la mejor parte de la temporada, que es donde se juegan las cosas de verdad, que es a partir de febrero que empieza la Champions, ¿no? O sea, hemos visto la mejor versión en el mejor momento posible de Real Madrid. Y sigo insistiendo, con todas las bajas y todos los inconvenientes, y Carvajal y Tchouaméni de central y lo que tú quieras. Con lo cual, solo invita a que seamos optimistas para luego, aunque un rival también, que no es de los más fuertes de Europa, hay que ser realistas, como es el Leipzig, el Real Madrid, que haga una gran eliminatoria y siga adelante en la Champions y en la Liga. ¿Y tú, Juanma, te esperabas esto? No, yo me esperaba más oposición por parte... Más oposición. Por parte del... Del Madrid no te puedes... No, más por parte del Madrid, más imposible. Yo creo que hemos asistido al mejor partido que yo he visto en la Liga Española en años. Sinceramente, en años. Por todo. Porque no es el Real Madrid recibiendo al colista. Es el Real Madrid recibiendo al segundo clasificado. Y a un equipo que ha dado señales a lo largo de la temporada de un fútbol por momentos espectacular. Este equipo al que hoy ha desarbolado literalmente el Real Madrid en el Bernabéu, que le ha vuelto loco y le ha podido meter 7, como decía Javi, goleó al FC Barcelona en su campo, ¿eh? O sea, venía el candidato. Venía el candidato. Y al candidato el Madrid lo ha desarbolado. Yo esperaba más oposición y realmente es que a este nivel yo creo que, vamos, la Liga está ya, media Liga está en el bolsillo, por no decir que toda. Y a este nivel, el Madrid es, a este nivel que ha demostrado hoy, el Madrid es serio candidato a la Copa Europa. Serio candidato a la Copa Europa, a ganar la Copa Europa. Para mí, ¿eh? Yo estoy muy feliz, Alfredo. Muy feliz porque para mí hoy es un gran día. A ver si se ve. A ver si se ve la imagen. Vemos ahí Xavi. Xavi Alonso acaba de meter el tercero. Le está dando un baile al Bayern. Al Bayern de Múnich. Y a Tintín Márquez dos técnicos españoles de la misma edad prácticamente, de la misma generación, y a mí cuando decimos hay que traer técnicos de fuera, lo que hay que poner son los buenos técnicos de dentro. Ese es el casting de verdad. Tintín Márquez con Qatar, campeón con Qatar, el exjugador del Español, con un entrenador que estaba en la cantera del Madrid.
que está de segundo. Luis García, que hizo una incursión. Escúchame, es un cuerpo técnico puramente español. Y los que estaban en Qatar atenazados, adormecidos y estrangulados económicamente 10 años por el ADN Barça, el emir dijo, fuera el ADN. Ahora vamos a traer fútbol. Y aparece Tintín, un modesto entrenador, afortunadamente un hombre, maestro, del fútbol, maestro, y lo hace campeón de Asia. Tintín, pero vamos con el campeón Madrid. De Asia. No, es que es un día grande, porque solamente lo del Madrid ya lo hemos dicho. ¿Qué vamos a decir? Pero es una maravilla. Pero lo seguimos diciendo, pero no vamos a pegar a cambiarla para hacerle aquí un homenaje monográfico a Tintín Márquez, que yo le quiero mucho a Luis García y a Tintín y a Xavi Alonso y a todo lo que haga falta, pero el pueblo está aquí, el pueblo está en éxtasis con el Madrid, el pueblo está flotando. Con el Madrid tenemos que seguir aquí alentando y jalentando y jaleando este momento de éxtasis del madridismo. Juanma, ayúdame. Claro, totalmente. Yo creo que hemos hablado, un saludo, perdóname, a Tintín Márquez. Es más, invitamos a Tintín Márquez a que se entre, sume a este momento de éxtasis. Saludamos a Tintín Márquez. Nos alegramos. Nos alegramos por Tintín Márquez. Mañana habrá especial Tintín Márquez. Yo por Xavi Alonso. Estamos relatando lo que ha sido, pues eso, salvo mejor opinión vuestra. Salvo mejor opinión vuestra, para mí, desde luego, indiscutiblemente, el mejor partido de lo que llevamos de Liga y el mejor partido que yo recuerdo en años. En años. En Liga, en años. Y algunos de los que recuerdo de los mejores han sido protagonizados por este equipo que no juega con un balón, sino con una lavadora. Hombre, ya está bien. Habrá que estar pendientes también de la evolución de Jude Bellingham. No quiero ponerme alarmista ni nada, pero es verdad que algún gesto que otro ha dejado ahí Jude Bellingham en el banquillo... bueno, no era el tipo más feliz del mundo, pero por eso te he preguntado. Quiero sencillamente volver a recordar que Jude Bellingham ha tenido que abandonar el terreno de juego antes de que acabara el partido. Y es que yo he visto ahí un momento en el que le han puesto ahí un este de hielo, claro, que es que le han puesto. O sea, es que eso, joder, es el iglú con el que se estrelló el Titanic, lo que le han puesto en el tobillo. Es un iceberg. Es un iglú, es lo de los esquimales, ¿no? Iglú es lo de los esquimales. Claro, es que te has liado antes con lo de la Liga del Madrid, Juanma, y ya me... te has liado tú. Yo sé la liga que tenemos. Macho. ¿Habéis visto el iceberg que le han puesto a Jude Bellingham? De hielo para... Sí, tenía un iceberg, normal, sí. ¿No, Javi? Parecía que tenía... Se lo puso a la bota. Amundsen, cuando fue a la... Amundsen. Lo que yo creo que... ¿Qué cláusula? Yo creo que está preocupado. Yo creo que está preocupado por el trabajo que va a tener con el trabajo que tendrá con Willy Orban y Klosterman en el Leipzig, que lo están esperando. Yo creo que lo están esperando ahí el martes 20:45. ¿Es aquí o no? Es en Leipzig. Alemania. Te recuerdo que el Madrid fue primero de grupo. Es que ganó. Cuando ganas todos los partidos, lo más probable es que seas primero de grupo, Juanma. Si quieres, estar aquí un breve. Bueno, el Leipzig ya no ganó, ¿no? Perdimos 2-0, ¿no? El año pasado. 2-0 perdimos el año pasado, ¿no? Con el Leipzig, ahí. Bueno, ya, pero este año... 0-2, es 2-0. Pero este año el Madrid ha jugado 6 partidos y lo ha ganado los 6. Sí, bien, pero me refiero que es un campo que al Madrid no se le da muy bien, ¿no? Bueno, es un campo, es un campo que el año pasado te llevaba a enfrentarte con el equipo que le peleó la Liga al Bayern. Es que yo creo que hay diferencia entre el Leipzig del año pasado y el Leipzig de este, hay diferencias, ¿eh? El interés, te estaba pensando en una cosa. Todo el mundo tenía, en el Girona, por supuesto, interés. Me parece que lo comentaba antes Javi, es una reivindicación, es decir, llega como segundo de la Liga, vamos al Estadio Santiago Bernabéu, bueno, tenemos interés en demostrar y en que se nos conozca en Europa. Todos, ¿eh? Pero si había un jugador en el Girona que tenía especial interés en demostrar que es válido, ese era Jan Couto. Está sonando mucho Couto para el Madrid. Y ha sido un partido, de verdad, o sea, para olvidar. Juanma, olvídate. Pues, no, bueno, olvídate. Esto, yo me olvido. Ya está, olvidado. Bacalada. Está olvidado. Javi, bacalá. Nada. Perfecto, no, olvidado pero estaba sonando. No se piensa en un refuerzo. Vale, perfecto. Es que hay cosas que suenan porque ya sabemos. Tú sabes que estas cosas muchas veces vienen por parte de representantes, de oye, tal, no sé qué, partido allí, filtran esto. Bacalá.
Yo creo que aquí no. Y no es ser ventajista, ¿eh? No es porque la haya solucionado. No, porque se hace un temporador. Y a los jugadores no se les evalúa por un partido. Simplemente porque creo que realmente el Real Madrid no está Es igual que si nos ponemos ahora y te decimos, oye, ¿y el Madrid ahora, tú crees que igual ya le ha dejado de interesar a Miguel Gutiérrez? Pues no le ha dejado de interesar a Miguel Gutiérrez, porque las condiciones de Miguel Gutiérrez, pues lógicamente son para pensártelas. Es decir, Miguel Gutiérrez, 8 millones de euros y el Madrid lo recupera. Pero hay uno por delante. Y si se queda, el Real Madrid va a ingresar, me parece que es el 50% de lo que tiene Miguel Gutiérrez. Pero Miguel Gutiérrez tienes ahora que valorar, vamos a ver, tengo. Davis. Hay uno por delante, claramente. Tengo en el mercado un tipo que, tal y como está ahora mismo la cosa, es posible que me espere. Sí. Y si tienes a Alfonso Davis a tiro. Davis, bueno, lo que pasa es que a mí, Alfonso Davis y Miguel Gutiérrez me encajan. Y tienes que decidir, oye, pues ya está. Tengo dos ahora. Y dentro de dos años son otros dos. Fran García. Tendría que hacer algo con esos dos. Ya, fíjate. ¿Qué dato más curioso estoy viendo ahora? ¿Qué dato más curioso para comentar? El hecho de que efectivamente parece que tenemos la maldición de Tutankamón con los defensas centrales. Se ha lesionado Militao, se ha lesionado Álava, se ha lesionado hoy sin Nacho, hoy también sin Rüdiger. Y el Real Madrid es de largo el equipo menos goleado de la liga. Sí, tengo por aquí un... Es alucinante, ¿eh? Tengo aquí un dato que luego... 15 goles. Estamos pendientes de la rueda de prensa. De la rueda de prensa, de la comparecencia tanto de Mitchell como de Carleto Ancelotti. Pero es que tenía yo por aquí el dato, efectivamente, de esto a lo que tú te refieres ahora. 15 goles, lo estamos viendo ahí. 15 goles en contra, máximo goleador con Girona. Ha encajado entre todas las competiciones, todas, ¿eh? Al Madrid le ha metido 31 goles. Entre todas las competiciones. La portería ha dejado a cero en 13 ocasiones. 2 en Champions y 11 en la Liga. En 11 partidos de Liga, el Madrid ha dejado la puerta a cero. En 11. No es poco, ¿eh? Y. Bueno, te diría incluso con qué defensa le ha metido más goles, con cuál menos goles. Pero sí, el dato es ese. El dato es que. 15 goles en contra. El segundo equipo y luego menos goleado. Ha tenido 18. Defensas diferentes. Claro. En 33 partidos, el Madrid ha alineado 18 defensas bastante más diferentes. De la mitad. Pero fíjate, 15 goles en contra y el siguiente equipo con menos goles en contra es el Atlético de Madrid, que ha encajado 10 más. 25 goles. O sea, imagínate. Yo es que esto, no sé. O sea. Tic-tac. Realmente es un espectáculo lo del Real Madrid, que no se puede tener peor suerte. Porque es que además se te lesiona el mejor portero del mundo y ha encajado 15 goles. Y le saca ya al Girona 5 puntos, que son 6. Y ojo que mañana el Barça juega con el Granada, ¿puede ser? Estoy hablando de memoria. Sí, con el Granada. Club Barcelona, Granada. Sí, señor. En Granada, ¿no? Sí. En Granada. Sí, pero vamos, si el Barça mañana pierde puntos, deja puntos contra Granada, escúchame. Bueno, pues ese partido hay que jugarlo. Me quiero ver yo al Barça, ¿eh? Sí, hay que jugarlo, pero Granada está como está. También hay que ser realista. Bueno, ya te digo yo, tú sabes perfectamente, lo sabes como yo, qué partido va a jugar el Granada. Sí, claro. Todos atrás, a aguantar, a defender, a morder, con uñas y dientes. Y el Barça no está para eso, ¿eh? Y lo de hoy te desmoraliza. Porque si hoy el Girona saca lo que sea, un empate, Javi, ¿sabes? Si hoy el Girona pues se va con un... Pues te lo pinto al contrario. Te lo pinto al contrario. El Barça ya, como no tiene realmente nada que hacer. El partido es en Barcelona. El Barcelona ha ganado a las 9 de la noche. Perdón. Mañana tenemos Getafe-Celta a las 2, a las 4 y cuarto. Mallorca-Rayo Vallecano. Tic-tac. 6 y media. Sevilla-Atlético de Madrid. Y a las 9 de la noche cierra el Barça. Perdón. Granada. Me he cometido un error. Pues te digo una cosa. Como realmente ya no tiene nada que hacer en la liga el Barça, a lo mejor salen sin ningún tipo de presión ya. Y muestran su mejor versión. No yo creo que lo de hoy que ganar porque van atrás, es que yo creo... ya no van a llegar. Jorge, vamos a ver, yo sí. Te quiero hacer una pregunta. Espérate, Juanma, porque es que resulta que Buxibú. ¿Qué dice Buxibú? O sea, no cualquiera. Buxibú. Buxibú. ¿Qué quiere la camiseta cuál? Buxibú. ¿Qué camiseta quiere? Buxibú. Fuera. Verdad que se me pierde aquí. Buxibú la liamos. ¿Qué quiere Buxibú? Espérate, que una cosa es
Becario, es que Becario no. Buxibú estaba por aquí repartiendo mensajes, pero lo más importante, aparte de los mensajes de Buxibú, que lleva unos cuantos, Buxibú se ha suscrito con nivel 1 21 meses. Y ya tiene antigüedad 21 meses Buxibú. Impresionante Buxibú. Le quería preguntar a Jorge. Dime. Esto para los que vienen por detrás, Jorge. Esto te desanima. Masazo. Masazo. Y más con la autoridad. Hoy lo ha visto todo el mundo. Yo creo que técnicos de otros equipos se han ido en la primera parte. Han visto la primera parte y se fueron. No, no, te hablo cómo se maneja, porque vieron tal autoridad y tal inferioridad y tan poca respuesta a lo que el Madrid ofrecía. Tic-tac. Y sobre todo el nivel individual tic-tac técnico de cada uno de los futbolistas, que dijeron, no podemos contra este equipo. No podemos. El Madrid fue una apisonadora. Lo del Madrid hoy es muy importante, ¿eh? Hacía rato que no veía un equipo al Madrid jugar así, evidentemente. Cuidado porque Buxibú está creando escuela. Y ahí llega la rápida respuesta de Ryukai. Ryukai se ha suscrito con Prime. La suscripción de Ryukai es de 25 meses. Creo que tenemos a Mitchell en la rueda de prensa. Creo que tenemos a Mitchell. Atención, amigos del Chiringuito Live. Mitchell, técnico del Girona. El madrileño Mitchell, sala de prensa del Bernabéu. No tengo nada que reprochar, al revés. Creo que mis jugadores han dado todo lo posible, pero ellos en duelos han sido muy superiores. Partido que ha hecho Camavinga, que ha hecho Vinicius, que ha hecho Bellingham, pues realmente no estamos... No estamos a ese nivel y, bueno, nos sirve para mejorar, porque cuando tú te enfrentas a alguien con un nivel tan alto, te hace ver un poco tu realidad y de todo lo que hemos hecho hasta ahora, que estábamos a 2 puntos, ahora a 5, pero seguimos siendo segundos. Quiere decir que estamos haciendo una temporada, viendo el nivel que tiene equipos como el Real Madrid, estamos haciendo una temporada increíble. Yo creo que hay que reconocer que nuestra liga no es esta, Y seguir trabajando para mejorar, porque tenemos gente muy joven con mucho nivel, pero realmente nos falta un paso o dos para estar al nivel que nos ha exigido hoy el Real Madrid, que ha sido un nivel muy alto. Perfecto. Frase definitiva. Hola, Michel, Miquel Agut, en directe a RAC1. M'agradaria preguntar-te per com creus que pot reaccionar l'equip després d'un impacte com aquest, perquè és perdre, però aquest equip no està acostumat a perdre, i menys per 4 gols. No? I a més, per exemple, no vull personificar, però Jan Couto l'han hagut de consolar, companys, rivals, acabat no sé si plorant. Com creus que pot pair l'equip a això que no hi està acostumat? No, ese... A ver, primero tenemos que tener humildad para saber dónde estamos. Y nuestra realidad es que venir al Bernabéu a competir, todo el mundo decía competir la Liga, nosotros sabíamos desde dentro que no era nuestro objetivo, pero veníamos a competir para intentar hacer nuestro mejor partido y a ver si éramos capaces de poder pelear de tú a tú a un Real Madrid. No nos ha dado. La máxima responsabilidad es mía, porque les he pedido a los jugadores ir en la presión alta, ir a unas situaciones de presión tras pérdida, dejando situaciones límites a Juanpe, a Eric, a Jan, a Miguel. Entonces, el máximo responsable soy yo, pero les quería poner al máximo de sus capacidades. ¿Por qué? Primero, porque estamos en una posición privilegiada, porque no teníamos nada que perder hoy, porque había mucho a ganar, porque nuestra imagen, más allá del resultado, es ser un club que está creciendo, y creo que en eso nadie nos puede decir nada. Entonces, evidentemente, no ha sido un partido cómodo, pero no creo que nos pueda hacer daño. No nos va a hacer daño. Ganar cada partido nos ha costado muchísimo. Y tenemos humildad de saber perder, y cuando el rival es muy superior, pues reconocerlo. Hoy no hay nada que objetar a la victoria del Real Madrid. Han sido muy superiores porque son un gran equipo y porque hay 4 o 5 equipos en el mundo que pueden luchar contra ellos al 200% los dos equipos. Cuando el Real Madrid va con una marcha como con la que han ido hoy, es muy complicado pararles. Y nosotros podíamos haberles parado metiéndonos mucho más atrás. Pero ni es mi manera de ver las cosas, ni es la manera del club, ni estamos en un momento como para
no hacer lo que hemos hecho a lo largo de todo el año. Hoy he expuesto mucho a los jugadores, pero creo que era el momento de hacerlo. Entonces, fuera críticas hacia los jugadores y más responsabilidad hacia mí. Y sé que no les va a hacer daño porque el primero que les he dicho esta mañana que hoy era un partido de ser capaces de ir a los duelos contra ellos sabiendo la dificultad que nos íbamos a encontrar, he sido yo y les he metido en situaciones de máximo riesgo y en algunas hemos salido perdiendo y de ahí el resultado. Hola, Michel. Nuria Vilamala en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Michel. Muy interesante el lunes, discurso. Muy buen entrenador. Impecable. Es la Champions. ¿Cómo se hace ahora un reset al equipo para que olvide lo que ha pasado hoy? Bueno, acabo de explicar. No hay mejor manera que ponerte a trabajar con humildad y sabiendo que nuestra liga es Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis, Valencia. Esa es nuestra liga. No podemos estar en la liga Real Madrid. Sacamos puntos al Barça, pero el Barça no es de nuestra liga. El Atlético Madrid no es de nuestra liga. Son tres transatlánticos. El Real Madrid va con una ventaja muy considerable, pero su pelea es con estos equipos, no con nosotros. No somos el cuarto candidato. Y eso es lo que pienso y es lo que he pensado siempre. Entonces, no. El equipo va a trabajar bien, ponernos el mono de trabajo desde la humildad, que es lo que hemos hecho siempre, y si somos capaces de ser humildes y en el día a día seguir trabajando como están, creo que somos candidatos a estar en Europa el año que viene. ¿Qué tal, Michel? Melchor Ruiz de la cadena COPE, en directo para Tiempo de Juego. Más sincero no se puede ser. Yo creo que lo que ha sucedido hoy, la diferencia que ha habido, evidentemente es la que puede haber entre el Real Madrid y el Girona, cuando uno le sale todo y al otro nada. Pero de alguna manera, con toda la euforia que había de la posibilidad de seguir luchando por la Liga, yo imagino que ya todo el mundo queda claro que el Girona se ha acabado el sueño de luchar por la Liga y que el objetivo ahora mismo es, como dices, estar en Champions, ¿no? Y quería preguntarte también, ¿ves a este Real Madrid campeón ya, a pesar de que queda mucho? Bueno, le veo a un nivel altísimo a día de hoy. Tiene una ventaja considerable, no ya con nosotros, que son 5 puntos, sino con rivales como el Barça, Atlético Madrid, creo que están a una distancia muy, muy amplia y es verdad que ahora con la Champions y demás, pues quizás en algún partido puede pasar cualquier cosa, pero tengo la sensación que hoy hemos visto un Real Madrid muy potente. Y si siguen en este nivel, creo que va a ser muy difícil que se saquen puntos y que no sean campeones de Liga. Pero supongo que Ancelotti vendrá y dirá que todavía queda mucho y es la realidad. No ha pasado más que nosotros una derrota y ellos una victoria, pero es verdad que la sensación es que ellos están a un nivel altísimo y no solo nosotros, sino hay equipos por detrás que aguantar ese ritmo va a ser complicado. Hola, Michel, bona nit. Marc Brugués, del Diari de Girona. Només heu perdut 2 partits a la Lliga aquesta temporada, tots 2 contra el Madrid. Quina derrota fa més mal, aquell 0-3 o el d'avui? Ninguna de les dues, Marc. Que qual ha sido más dolorosa, que qual ha sido más dura, más... Veníamos del 0-3 de Girona o este 4-0 de hoy. Tuvimos muy poco tiempo de preparación y el equipo hizo un muy buen trabajo. Es que todos quieren llevarle. Los 15 minutos fueron espectaculares nuestros. Di que estás luchando por la Liga y Michel se sale de esa ecuación siempre. Él no se siente que esté luchando por la Liga, se siente que está haciendo una temporada histórica. Que la está haciendo. Que la está haciendo. No le puedes regalar un solo elogio. Pero no se siente con esa responsabilidad, le quieren cargar con una mochila que no es suya. Y hoy, pues la realidad es que hoy en ningún momento he tenido la sensación de que podíamos ganar. Entonces, bueno, hoy te sientes un poco más débil, pero esta es nuestra realidad. Y nos sirve para poner los pies a tierra y seguir trabajando para que gente joven que tenemos que siga creciendo, que tenemos futbolistas de muchísimo nivel que todavía están en fase, yo creo, de crecimiento y... Tic-tac. Y estamos en un proyecto precioso, entonces creo que nos servirá tic-tac. Esta derrota. Entonces no hay ninguna de las 2 derrotas que me duela más, las 2 son dolorosas, ojalá solo perdamos 2 partidos al año,
Pero, imagínate tú. Pero quedan, muchas jornadas y tendremos que pelear cada punto. Hola, mister, por aquí Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Sí, hemos visto una imagen al final del partido, ¿no? Creo yo. Que era imposible que le consolaran tanto sus compañeros como tú, como luego cuando se ha acercado a ver a los 600 que han venido con vosotros desde Girona. Sale la foto de todos los goles más el penalti al final. No sé cómo gestionáis ahora eso y cómo se le levanta la cabeza a un chaval que incluso ha sonado hace poco en alguna que otra noticia para que pueda ser lateral derecho para el Madrid el año que viene. Bueno, pues todas estas cosas a él le tienen que servir. Ni hace una semana era jugador del Real Madrid, ni ahora es el jugador peor del Girona. Es un jugador de muchísimo nivel, ha sido internacional con Brasil, le están ocurriendo muchas cosas, pero tiene 21 años. Desde la humildad, si él es humilde, o sea, hoy puede tener rabia, pero puede tener rabia porque no ha dado su mejor versión, un poco por todas esas cosas que le han pasado alrededor. Pero que es normal. Yo también he tenido 21 años y tengo bastante empatía con mis jugadores como para saber que a veces nos equivocamos. En nuestra mentalidad, no podemos venir al Bernabéu, y yo el primero, pensando que les vamos a pasar por encima. Es imposible. Hay que reconocer el nivel que tienes enfrente. Y ya está, Jan lo superará y le viene bien. Le viene bien, más allá del mal partido, día doloroso. Te lo dije, Fredo, sí, que no le había metido. Años, que le han pasado muchas cosas y que le seguirán pasando cosas muy buenas. Entonces, creo que es bueno que él sepa asimilar todo esto y tener un gesto que estamos viendo ahora. Porque, pero no solo de... Con Jan Couto de protagonista, Rodrigo, todos. Había ido Vinicius y también Bellingham. También. Bellingham, macho, está en todas estas. En todas. Bellingham consolándole a Jan Couto, al igual que anteriormente Vinicius, y también de forma muy especial Rodrigo. Pero su entrenador dice que, aparte de la táctica, el jugador se equivocó en la interpretación del partido. Me encanta porque estoy de acuerdo con Michel. Es decir, porque una cosa que te digan una cosa, que es lo que siempre debate Javier, esa libertad que quieren los jugadores, y hoy Couto no estuvo a la altura del partido. Tenía que haber tenido mucho más rigor y contacto en sus acciones. Sí, pero lo que dice Jorge también, dice que el primero en equivocarse ha sido él. Sí, no, pero ya lo vi eso. Ahora entro en el jugador que tiene la capacidad y el que está en el campo. Hoy este chico se quiso alucir, tirar un caño, buscar la firuleta. Todo eran piruletas. Y no fue a decididamente tapar a Vinicius. A eso me refiero. Sí, y creo que... Y yo hablé de dureza. Hablé de dureza. No. En ese duelo Vinicius le ha pasado por encima a Jan Couto de una forma... Como un tráiler. Le ha pasado como una forma durísima, espectacular, impresionante. Sin piedad. Le ha pasado por encima sin piedad. Y mentalmente, claro. Y fortaleza mental, claro. Porque él tampoco hizo de defensa. Bueno, va... No utilizó sus recursos, claro. A ver, diciendo aquello de última pregunta, o muchas gracias, Mitchell, ¿no? La rueda de prensa del Rayo Vallecano. De las cuestiones. Sí. La segunda derrota es una derrota bastante dura que puede repercutir en las opciones ya de ya la contestó. Claro, es que ya es el momento este de repetir aquí. Pedido turno, pues ya está, yo qué sé. Parece que al final el currículum sí lo es todo. Bueno, pues dice G. Cuesta 29 por aquí, duro, dile feliz cumpleaños a mi prima Patricia, por favor. Hombre, Patricia, por favor. Patricia, feliz cumpleaños, pásalo muy bien, diviértete. Mira, vaya regalito te ha hecho el Madrid, Patricia. Que te regalen cosas, Patricia, cosas, cositas buenas, Patricia. Ahí. Vete a cenar, Patricia. Tartita de queso. San Valentín se viene. Es tu 18 cumpleaños, Patricia. Disfruta la vida. Que pasa rápido. San Valentín en ciernes. Pasa rápido. Llega San Valentín. Ahí sigue Michel hablando. Le sigue preguntando al técnico del Girona. Quería saber un poco también qué extraes tú a nivel personal dentro de tu aprendizaje como entrenador de verte a este nivel que hay que estar y si has podido hablar con aunque no has estado en el banquillo con Ancelotti, que es un entrenador que suele hablar mucho con los entrenadores. Un poquito ya repetitivas, ¿no? ¿En serio esto? No, sí. Desgraciadamente no he podido. Además, le quería dar las gracias porque ayer en rueda de prensa dijo con Ancelotti, que mi expulsión era injusta y bueno, que él se moje de esa forma, pues a mí me hizo feliz y no he podido saludarle porque rápidamente he entrado a saludar a los jugadores y ahora he venido a rueda de prensa, entonces ojalá ahora le pueda
le pueda saludar y darle las gracias. Pues te digo lo mismo que a mis jugadores. Yo estoy en fase de mejora, de crecimiento. Desgraciadamente no he podido estar en el banquillo. Desde arriba las cosas se ven... los espacios se ven muy bien, demasiado bien, para sufrir ahí como entrenador. Y claro, me llevo la sensación de cómo puedo ayudar mejor a los jugadores para que no tengan ese sufrimiento en el campo que han podido padecer hoy. Es algo que yo siempre digo que a mis jugadores intento hacerles mejor, e intento que se diviertan en el terreno de juego, que sufran lo menos posible, dentro de que en la competición siempre se sufre. Y hoy a lo mejor les he hecho sufrir más de la cuenta. Entonces, bueno, es un aprendizaje para mí saber que... Qué bonita la cena. Que hay partidos donde hay que controlar mucho más todos los momentos del juego. Ha estado Michel viéndole el partido desde una cabina. Decía que los espacios se ven muy bien. Había un mítico entrenador inglés. Tú sabes, maestro, y lo saben todos, y no se lo decimos. Antiguamente en Inglaterra, en la liga inglesa, prácticamente el 100% de los entrenadores, se nos apaga esto, veían el primer tiempo lo veían desde un palco y el segundo tiempo ya lo veían desde el banquillo. Pero el primer tiempo casi ningún primer entrenador veía el partido desde el banquillo. Pero cuando eran técnicos ingleses, en los años 70, incluso primeros 80, todos hacían eso, primer tiempo en el palco y segundo tiempo en el banquillo, ahí así se bajaban. Y una vez le preguntaron a uno de estos médicos, creo que era Reckner, creo que era Harry Reckner, pero bueno, da igual, un mítico. Y le preguntaron, bueno, y entonces esto de en el primer tiempo tal, porque había sido muy diferente lo del primer tiempo al segundo. ¿Y por qué se...? No, es que le voy a decir... que por qué se veía un tiempo en el palco y luego tal, dice, mira, dice, en realidad te digo una cosa, se ven también los errores que hemos cometido el primer tiempo, que ya dices, o sea, voy a bajar al banquillo para no seguir viendo el desastre de partido que estamos haciendo, porque estamos jugando tan mal, que por lo menos ahí abajo, que no se ve un pimiento, que no me duela tanto. Sigue Michel, ¿no? Decía Michel que yo que la también tenía 21 años. ¿Interminable o qué? Yo a Michel, por favor. Yo a Michel le recuerdo como tenía 21 años. Se me queman los canapés, Alfredo. Se me queman los canapés. No, a Javi no. Javi se está poniendo ahí, que no veas. A ver, Javi. Por favor. Javi, no para. Que tengo que salir, tengo hora en el restaurante, sí, Alfredo. Yo tengo un concierto de música que empezaba a patear a las 9. Juanma, por favor, haz un poquito del árbitro. No, que tengo que ver a los Sexy Zebras. Escúchame, Juanma quería alargar el partido, Javier, quería que el árbitro quería 5 minutos de prórroga. Ancelotti, es que son las 9 de la noche. Juanma, tú querías desayunar, nos quiere hacer desayunar, Javier, Juanma. O sea, que le han metido 4 ya, que le dejen de preguntar ya, que se querría a su casa. Por favor, no quiere dar mal la cara, pobre muchacho. Defendió a todo el mundo, defendió hasta el del autobús, defendió. Bueno, el Girona juega de una manera, maestro, Javi, Juanma. El Girona ha llegado hasta aquí jugando de una manera, entendiendo e interpretando el fútbol de la manera que hemos visto y ya está. Y es lo que hay. Y lo seguirá haciendo. Y lo va a seguir haciendo porque es lo que le toca. Es el equipo revelación, sin duda. El proyecto es este. El proyecto es este. La plantilla es esta. Es para esto, para lo que están aquí, así que me parece impecable. Y se meterá en Europa. El concierto, sí. Iba a decir. El concierto al que tengo yo a la nueva, que ya habrán empezado. Y me parece impecable las opciones que ha dado Michel y de verdad, o sea... Pero nunca le... Perdóname. El equipo más sobrevalorado es la Real Sociedad y nunca le hemos hecho un grado 2 al entrenador. Y pierde todos los días. Hoy palmó con el Osasuna. Palma todos los días la Real. Sí, y bueno, mira la tabla de posiciones. La Real ahora debe estar séptima, ¿no? La Real. Claro, no está fuera de Europa y no le hacemos un grado 2 a los que inventaron el fútbol. Paso atrás, notable. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Real? Mira la Real, tira para arriba. ¿Vas a darle palos ahora a la Real Sociedad? Que está, no, que pero está a este chico Europa, le estamos haciendo. Pero estamos haciendo un grado 2. Bueno, ya lo verás. Séptima la Real Sociedad. Séptima. Y si gana el Valencia, se pone octava. A ver qué pasa en la Champions, claro. Con la Real. A ver qué pasa en la Champions con la Real. ¿Qué va a pasar ahí, sí, en la ahí sí que no tiene nada que perder? Ah, pues. La Real ahí sí que no tiene nada que perder. Juega Mbappé, hoy no juega ni Mbappé, ni Hakimi, ni Vitinha, ni Marquinhos. Le puede meter ni un sustituto. Le puede meter un sustituto. Un sustituto que van a salir. Luis Enrique, ¿cómo que no? Que es martes de carnaval, ¿eh? ¿Y qué?
¿Y el martes de carnaval está prohibido que un equipo le gane a otro o cómo es esto? No, Alfredo, vamos a ver. Venimos de un espectáculo con la fortaleza de un Real Madrid, que es una pisonadora, y me estás hablando tú de un equipo que va... En fin, por favor, que va a luchar contra Mbappé, Hakimi y... Bueno, en fin. Puede. ¿Qué va a hacer? Qué preciosidad, bueno, este campo, de verdad. Bueno, quedamos a la espera de la presencia de Carleto Ancelotti. Arranca Valencia, que se puede pasar al... Pero que sea bastante más breve la rueda de prensa de Carleto Ancelotti. Bueno, imagino. La rueda de prensa de Ancelotti, cuando veamos que ya está, ¿no? Y nos lo llevamos. Falta que uno le pregunte si va a jugar Lunin o Kepa. Alfredo, ya es la mundial. Si le pregunta a un periodista... Igual es la primera pregunta que le hacen. ¿Cómo se llaman? Los limones escocidos, el grupo este que vas a ver tú. Sabes perfectamente cómo se llaman. Se llaman los Sexy Cebos, que es una pasada de grupo. Y escocidos, aquí lo único que había era los mojinos escocidos. Sí, los mojinos. Es necesario ahora... Yo soy mi colega de Sevilla, ¿eh? Pues tenemos cocidito, ¿eh? La sección de música es necesaria. Cocidito. ¿Sabéis que le han nombrado embajador del cocido madrileño? Aquí al señor embajador. Estáis desvariando. ¿No tenéis nada que hacer hoy o qué? El único cocido madrileño es el tuyo. Estamos esperando a que aparezca Ancelotti, Javi. Bueno, hasta el jueves... Perdóname, hasta el jueves... El embajador eres tú. El embajador soy yo. Ah, bueno. O sea, el embajador plenipotencial soy yo, hasta el jueves. Le voy a decir al chaval que no te quite la canción, que está patentada para ti, ¿eh? Cuando entras al plató, ¿eh? ¿Cocidito no? Madrileño. ¿Qué pasa, Jairo? Jairo, ¿algo de Bellingham o qué? Noticia de última hora. Están diciendo que Bellingham tiene un esguince en el tobillo. Última hora. Bueno, es que eso es lo menos que puede. Yo he avisado. Sí, escúchame. Escúchame, si va el camión de en la autopista, si va un camión de la RASE, es que pinche una goma. Pinche una goma. Es lo menos que puede tener. Es lo mínimo. Pinche una goma. Estamos normal, pero no pasa nada. Bueno, bien, pero una cosa. Si Jude Bellingham mañana. Dime. ¿Qué le pasa? No evoluciona bien con el esguince y se pierde el partido del próximo martes contra el Leipzig, pues será noticia, ¿no? Vamos a ver. Que el Madrid... La articulación del tobillo, perdóname, y lo sabe Javier, la articulación del tobillo, si tiene un esguince, es una de las que se puede jugar con un buen timing, jugar. Eso está, pero es histórico. Aparece Carleto Ancelotti. ¡Hombre! Ahí está. Sala de prensa del Estadio de Santiago Bernabéu. Técnico del Real Madrid. Lunin no quepa. La temporada de su equipo. Lunin no quepa. ¿Y cómo está Bellingham de ese tobillo que se ha retirado? Bueno, sí, ha sido el mejor partido, un partido completo, todos los aspectos a nivel defensivo, manejo de la posesión, transiciones, lo hemos hecho muy bien, un partido humilde, creo que la emergencia ha aumentado el compromiso colectivo defensivo del equipo, hemos defendido muy bien todos y después aprovechando de la calidad que tenemos. Bellingham ha tenido un esguince de tobillo y lo van a valorar mañana. Ojalá pueda recuperar para martes. Hola, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional en directo para Tablero Deportivo. Quería que valorara el gran partido de Vinicius, que ha participado en los 4 goles. Gracias. Partido top. Sí, Vinicius es muy importante cuando juega de esta manera, de este nivel, con esta actitud. Para mí, mi opinión personal, es el mejor del mundo. El mejor del mundo, Vinicio, cuando está así, dice Ancelotti. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Quería preguntarle por una diferencia táctica con respecto al partido del Atlético de Madrid. Mejor del mundo, el 11 era el mismo. ¿No? Digo que... El mejor del mundo. Que Mbappé. Pero hemos visto a Kroos más de pivote. Mejor del mundo por delante de Bellingham. Ha dicho mejor del mundo, pues mejor del mundo incluye a Bellingham y a Mbappé y a todos los demás. No es la misma posición. Si no es el mejor del mundo, ¿qué quieres que yo le haga? El mejor del mundo. Sí, pero cuando dice el mejor del mundo, tú no estás pensando. La pregunta de Toribio. Tú no estás pensando en Courtois. Pivote que de interior. No he pensado esto. Se ha puesto Juanma aquí a hablar. La razón de esto era que por el hecho... contra el Atlético que teníamos dos centrales no de altura, necesitaba un pivote que podía ayudar en los centros. Entonces, en este partido, teniendo Tchouaméni como central que tiene altura, que puede ser bueno en los centros, no necesitaba un pivote en ayuda de esto. Y además, Zhigankov jugaba entre línea, entonces era más útil Camavinga un poco más como interior que como pivote.
Pues algo ahí sobre la posición de Camavinga con Sigankov y los movimientos de Sigankov. Con diferencia al partido del domingo con el Atlético de Madrid. ¿Cuándo se lesionó? Si esta lesión la tenía del golpe del Getafe, si ha sido ahí en el entrenamiento. No, ha sido el golpe del Getafe que como hemos dicho, no se ha creado un hematoma que le ha costado sacarlo. Rudiger. Ayer lo ha intentado. Pero en la carrera normal se encuentra bien, en los cambios de direcciones le cuesta más, le molestaba un poco, entonces hemos preferido pararlo, que se recupere bien y no arriesgar que pueda jugar el martes. Martes no va a jugar, vuelve Nacho, ojalá lo podemos recuperar noticia. Pronto. Rüdiger no va a jugar contra el Leipzig. La decisión está tomada. ¿Nacho Tchouaméni o Nacho Carvajal? No creo. Bueno. Este Bellingham el martes. No sé si le preocupa más que últimos ojalás, porque por ejemplo no llegó Rüdiger a este partido. No sé si le ha visto ahora más preocupado. Y aunque usted nunca se queja de ninguna baja, cambia el equipo y el equipo funciona. Si la de Bellingham es más determinante, si es más difícil sustituir a Bellingham que a otros. Bueno, ojalá pueda jugar, obviamente, pero como he dicho, Bellingham hay partido que no ha jugado, ha portado muchos otros jugadores, Brahim, José, lo más preocupado que hoy no puedo ser. Hoy hemos batido récord del mundo con cuatro centrales todos lesionados. Lo hemos hecho muy bien y por esto creo que la fuerza de este equipo es que en la dificultad aumenta el compromiso, esto aumenta la actitud. Esto esta es la frase, esta es la frase del partido de hoy también, Sí, esto pasa de vez en cuando en el fútbol, Te ves tan comprometido por problemas, claro. Y te acumulan tantos problemas que dices, oye, macho, hoy hay que apretar de verdad, hoy hay que apretar los dientes de verdad. Te lo comenté, Alfredo, en la retransmisión para valorar el trabajo de Tchouaméni y Carvajal, En un momento, creo, en el minuto 15 o 20 de la segunda parte. Sí, hoy tenía la sensación de un poco es lo que dice en la línea esta. Un golpe fuerte a la liga porque el Girona es un muy buen equipo que nunca había perdido en la liga afuera de casa. ¿Es verdad? Y sigue siendo un muy buen equipo. Estamos bien posicionados. Casa con el Madrid. 0-3. Pero fuera de Montilivi, el Girona no había perdido. Ahora empieza la Champions League, que nos va a sacar energía. Primera vez que no marca gol tampoco. Entonces tenemos que seguir con un buen compromiso, con una buena actitud. José Luis. Buenas tardes, mister José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Había gente en el Bernabéu que estaba hoy comparando a Zidane con Bellingham. ¿Usted cuando le ve hacer giros, controles, cuando le ve en el campo con balón, le recuerda a Zidane? Bueno, sí, en este aspecto, obviamente sí, creo que Zidane tenía con balón una calidad extraordinaria. No toca. Queremos tapar a Vinicius. Bellingham completa. Ay, Dios mío. Creo que Zidane tenía un nivel superior de calidad técnica, pero Bellingham es capaz de completarlo con llegada al área, como ha marcado. Además, esta pregunta ya se la han hecho. Primer gol que ya se la han hecho, sí. No, porque aquí no quiere eclipsar otra cosa. Escúchame, que nos conocemos todos, Javier. No, pero mañana se lo digo en el chiringuito. En directo para el tiempo de juego de la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria. El partido ha salido, no sé si como lo habéis planteado, porque de inicio el Girona ha salido a tener el balón, a jugar más o menos como el Montilivi. Pero lo que teníais claro, no sé si era eso, esperar el momento y buscar los espacios para poder golpear al Girona y hacerle daño, que es lo que ha sido. Y quería preguntarte si con esta victoria, 5 puntos al Girona, 8 al Barça, 10 al Atleti, ¿tenéis media liga en el bolsillo? Bueno, el planteamiento era bastante sencillo. Presión fuerte en campo rival, cuando tenía el balón el portero, muchas veces hombre a hombre, para intentar de quitar la posesión al Girona, que lo hace muy bien. En campo nuestro, muy paciente, muy tranquilo, compacto, porque obviamente si tú sufres un poco atrás, pero en las transiciones el Girona empuja mucho y bien con los laterales, pero
podía ser. Sí, ya vamos. No te preocupes, ya vamos. Llama al restaurante. Con Rodrigo por fuera le podríamos crear daño. No, tenemos ventaja. Tenemos un partido, es un empate de ventaja. En este momento de la temporada es bueno, pero es solo esto, una pequeña ventaja. Mister, aquí. José Aguado de la Razón. Ha dicho que ha sido clave, que el equipo ha sido humilde. ¿Qué quiere decir con eso? Que no te cuesta correr cuando no tiene el balón. Porque obviamente es un... tengo un equipo con... O sea, no veas, ¿eh? Díselo... Que a veces... Díselo en arameo. Sacrificarte... Sí. Puntita no veas, ¿eh? Dile que humildad lleva H. Humildad lleva H. Incluido lo que... O humildad sin H. Incluido Vinicius, incluido Bellingham... Vinicius. E incluido Rodrigo. Esta ha sido la llave. Vinicius. La humildad es esto. No se escuchó en la previa. No sé si vio la imagen después de la final de la Supercopa de España en Arabia, en la que Rodrigo, Bellingham y Vinicius aparecían con una pancarta de ellos mismos. Hoy han sido decisivos, han marcado los tres. Si tuviera un nombre para denominar a este tridente, usted que ha entrenado a la BBC, ¿cómo llamaría a Vinicius, Rodrigo y Bellingham? Gracias. No, de verdad no lo sé. O sea, no tengo mucha fantasía en esto. No sé. Espero que vosotros buscáis la palabra correcta. Chao, Carlos. ¿Qué chao. Tal? Buenas noches. Fernando Carlos, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Calla, que chao es hola. Si Vinicius es el mejor jugador del mundo, ¿nos podría decir quiénes son el segundo y el tercer mejor jugador? Bellingham, segundo. Ahí va. ¿Tercero? A ver, tercero Rodrigo. ¿Y con Vini? Cuarto, Cross. Cross. Valverde. Quinto. Camarillo. No sabe nada. Sexto. Grande, Sacoy, grande. El partido de hoy, grande, Carlos. ¿Cómo buscaba ahí Fernando que dijera Mbappé, eh? Es muy bueno. Sí. Estar en el partido de Mbappé. Como no tiene rueda de prensa Ancelotti, va a decir Mbappé por lo que yo te diga. Y con los seis mejores jugadores dice del mundo en su equipo. Vinicius, el segundo Bellingham, el tercero Rodrigo, el cuarto Kroos, el quinto Valverde, el sexto. ¿Eso se llama en el argot larga cambiada o se llama larga cambiada? Es larga cambiada. Se llama a papá, le vas a venir a contar. Tú imagínate que papá. De que se la cuelan y la dice, y el segundo es Mbappé. A colar hasta donde pone Toledo. Me gustaría preguntarle por una pieza. No sabe nada. Defensivo, que es Dani Carvajal. Carvajal. Que midiendo 1,73 le ha tocado ser central dos partidos seguidos contra el Atlético, contra el Girona. Me gustaría que, no sé un poco, cómo se entrena a un lateral con 400 partidos en el Madrid para ser central. No se entrena, obviamente no se entrena, porque ahí hay preguntas. Madre mía, tío. Entonces, Javier, qué pregunta, ¿no? Respetemos Javier, a los queridos compañeros, por favor. Se necesita el carnet de conducir autorizado. Maestro. Pero bueno, a Carvajal, ¿cuándo caduca el carnet de conducir? El mío, la de nada. Porque él tiene todo. No, ese es el tiene de todo. Identidad. No sé, bueno, hola Carlos, hola Romero, el mundo. Siguiendo con Juanma, yo creo que ya. Lo mejor Juanma, lo mejor tuyo que quería que siga Alfredo. Alfredo. Javi, si yo, vamos a ver, Javi. Yo, toda la solidaridad Alfredo. Del mundo. Javi, ya sabes que quiere que siga. Juanma, más Juanma que yo quiere no que nadie. Siga la rueda de prensa. Javi. ¿Cuántos somos? Pero un momento, Juanma quiere que siga. Un momento, si no escuchamos la pregunta para decidir si no la llevamos o no, es complicado. La cantera ha tenido jugadores lesionados. Hemos empezado con Marvel, que ha sido lesionado, sigue siendo lesionado por mucho tiempo. Carrillo también ha sido lesionado. Entonces, ha sido un momento. De la cantera también han venido de lesiones en ocasiones. Claro, claro. Juega permanentemente en el juvenil A, que tiene para nosotros mucha progresión para el futuro, obviamente. Pero antes de meter a estos tipos de jugadores, tengo que mirar a mi plantilla y hay jugadores que... También, si no están acostumbrados, tienen el perfil. Uno, Tchouaméni, es un pivote que en emergencia puede jugar muy bien como central porque remata muy bien de cabeza, inteligente tácticamente. Entonces, estos son los aspectos. Lo que miro más es que
uno sea tácticamente, tiene que saber cómo moverse. Hola, mister. Miguel Ángel Lara, de Marca. Ayer habló de Kroos, habló de bueno, huevos, pues yo creo, Javi, que vas a ir poniendo de ya en modo despedida. Maestro, ahora voy contigo, pero Javi, en modo despedida, porque yo creo que lo más importante de Carleto Ancelotti. Le tenemos ahí de fondo, por si acaso Carleto Ancelotti nos sorprende con una cosa espectacular, que no estuviera en el guión a esta hora ya de la noche. Son las 9 y 17. Ha empezado ya el concierto de los Sexy Zebras. O sea, falta la pregunta de Kepa y Lunin, Juanma. Javi, si a ti te dicen en el mes de agosto que vas a jugar el partido más importante de la Liga contra el segundo en el Bernabéu, con todos tus centrales lesionados, ¿qué habrías pensado? No, y que el segundo va a ser el Girona. ¿Qué habría pensado? Pues que complicado cuanto menos, y que no habría tanta superioridad futbolística como se ha visto hoy en el campo. Bueno, creo que ha sido un golpe sobre la mesa y en realidad está intratable. Jairo, tú atento, por si acaso Ancelotti nos sorprende con alguna cosa. Porque yo creo que esto hay que ir ya. Que llame a habituallamiento. Es que esto ya es más de lo mismo, yo creo, ¿no? El café se enfrió ya. Y el pueblo nos está diciendo que se han pasado bomba y que no quieren que nada les enturbie el partidazo que han vivido en el Chiringuito Live con nosotros. Bueno, Alfredo, hasta mañana. Por favor, ten piedad. Tú sabes que llevamos más tiempo de pospartido que de partido, sí, ¿no? Efectivamente. Por favor. Bueno, Javi, maestro, cualquier un abrazo. Cosa que queráis. ¿Y yo? Tú aquí conmigo. ¿Te vas a enrollar? Tú aquí conmigo. Aguanta conmigo. Javi, maestro. Un abrazo. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Un abrazo. Partidazo. Partidazo. Grandes. Partidazo. Javi Balboa y el maestro Jorge de Alessandro. Pues nada, Juanma. Ahí sigue Carleto Ancelotti. Yo me lo he pasado muy bien. Partidazo. La Champions, partidazo, y que ya hay partidazo que mirar a ella. Y mira, la felicitación esto, por el día de hoy. Gracias, no, sí, es verdad. Ya le dicen que es la Champions, cuidado. Estamos contentos de empezar la Champions League con una pequeña ventaja en la Liga, no obstante todas las dificultades que hemos tenido hasta ahora. Tenemos mucha ilusión por esta competición, teniendo en cuenta que vamos a jugar el primer partido con un rival que ya no has ganado ahí. Entonces, cuidado con esto, preparar cada partido como hemos sido capaces de prepararlo hoy. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues eso será el próximo martes a las 8:30 de la tarde. Chiringuito Inside en Alemania, Leipzig, Real Madrid, lo viviremos el próximo martes desde las 8:30 en el Chiringuito Inside. Juanma, un tipo feliz como yo. Pues sí. Un tipo feliz como yo. Partidazo, y que yo creo que después de lo que nos hicieron el domingo en el partido contra el Atlético de Madrid, esto creo que ya casi definitivamente. ¿Tú crees que esto es definitivo para la suerte final de la Liga? Muy definitivo. Viendo cómo ha jugado el Real Madrid hoy, quiero ver a ver qué es lo que pasa mañana. Yo no creo que vayan a ganar Atlético de Madrid y Barça sus dos partidos, sinceramente. El Atlético contra el Sevilla, ¿eh? Y yo creo que es casi definitivo. Es un golpe de autoridad, que es lo que estábamos además reclamando al principio del partido. En un momento de dificultad, el Barça, compromiso de todos. El Barça está a 11 puntos. Es decir, si el Barça le gana a Granada, estás a 8. Es que a mí, este Barça y este Madrid, 8 puntos de diferencia. En un momento determinado el Barça se tiene que dejar ir. Decir, oye, mira, esto es inalcanzable. Tiene tanto el Madrid, con tantos problemas, con tantas lesiones, con tanto jugador que se le ha ido cayendo, sin defensa. Es que da igual. Es que tú imagínate con Militao, con David Alaba, con Thibaut Courtois, con todas las lesiones que ha tenido el Real Madrid, todo esto con esos tres. Es que, por eso te digo, ¿para qué quieres a Mbappé? Si es que no hace falta. Sinceramente te lo digo. Ay, si no te conociera. Ay, si no te conociera. Juanma Rodríguez, el auténtico, el de verdad.
Sin filtro. Muchas gracias, Juanma. Muy amable. Placer, un honor. Gracias. Nada, chaval. Aprovecha lo que queda de sábado, que disfruta, igual tienes la suerte que habitualmente no te acompaña. No sé, no, no sé, porque a estas horas ya sabes, sí, algo encontraré. Que te quiero decir que... te quiero decir que disfrutes mucho con los... Muy bien, con los sexy cebras. Melocotones alocados. Bienvenidos. Gracias, Juanma, y gracias a los más de 53.000 amigos que han estado con nosotros en este Chiringuito Live. Va a ser un placer. Le ha ganado el Real Madrid al Girona. Primero contra segundo. Golpe de autoridad del Real Madrid. 4-0 le han ganado los de Carleto Ancelotti a los de Michel. Mañana vuelve el Chiringuito Live. Buenas noches. ¡Feliz sábado a todos!